Ajá, hola la cosita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo de Causa Gaming. ¿Cómo están mis cositas preferidas? Espero que todos estén súper bien, teniendo un bonito día, una bonita mañana, una bonita noche. ¿Cómo están mis cositas raqueteros? Espero que todos estén súper bien. Bueno, primero, nada, gente, disculparme por empezar un poco tarde. El tema del directo en sí se me había pasado como unos 10 minutos. Pero a ver, todo tiene su explicación, gente. He venido primero a cada uno de ustedes que han estado ahí desde temprano, weón. Estaba ahí de no sé qué hora. Bienvenido, Upa. Bienvenidos al Chipper. Bienvenido, mi estimado Carlos M. Bienvenido, Skill. Bienvenido, Gabriel Aparicio. ¿Cómo estás? CEO del Sexa, Leonel Choque. A todo lo que estaba ahí. Gente, pero creo que. Primero les cuento que creo que todo el mundo sabe lo que ha pasado. Referente a. A lo que es. A lo que compete, ¿no? El jugador que es JJ y Gamer. Y bueno, yo no soy ajeno a lo que es la comunidad del F4D2. Quiero o no, también. Nos involucra, ¿no? Y bueno, gente, hoy día me la pasé viendo, ¿no? El descargo de Manzano, puesto que tenía muchos puntos que tenía bastante razón, ¿no? En lo que decía, puntos a analizar, puntos que te dejan a pensar. Bueno, el detalle está que me quedé viendo cada uno de los puntos que tenía y a lo que justamente después de ello agarre y comienza el directo de Blaze, el cual fue como la defensa de JJ. A lo cual, hermano, me quedé jato. De locura, hermano, me quedé jato, weón. Dije, bueno, vamos a ver un ratito a ver qué dice, man. Si es cualquier mamarracho. Pero bueno, no sé si será verdad. No sé si será mentira. Ya ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Creo que cada uno es ya lo bastante grandecito como para ser. Y los que son niñitos, bueno. Ahí va todo su Z, ¿no? Todo su contexto, ¿no? De que si lo uso o no. Le pidan un mayor que les explique y sería lo ideal. Y bueno, me quedé jato a lo que recién prendo directo. Una cosa de locos, de loco. Pero a ver, ustedes, humildes causitas, ¿creen que JJ hizo algo malo? ¿Creen que merece una oportunidad en el mundo del gaming? Así a la firme. Yo creo que si en caso, ¿no? Llegara a ser verdad, sería algo bien lamentable. Si es que en caso llega a ser verdad, porque eso ya lo dejamos a criterio del mismo, ¿no? Sería algo muy lamentable, si es que es así, ¿no? Y en otro caso, si llegara a no ser verdad, o sea, que todo es mentira, serían cosas que pueden llegar a causar una funa a muchas personas, no solamente a él. Así que cuidado con eso. Bienvenido a Gabriel MR. ¿Quién chucha JJ? Que falta de respeto a Gabriel MR no conocer a JJ y estar en la Ford 2. Yo sé que tal vez no estés muy adentrado a lo que es el tema de los jugadores, ¿no? Y su comunidad, pero es alguien relativamente conocido en esta comunidad. Querramos o no por buenos motivos o no. JJ es medianamente conocido aquí, ¿no? Englef. Bienvenido, mi estimado Pato Pollo. Oportunidad, claro, ves, hijo. Más basado ese Jaime Concha, su madre. Dice: ese gordito nunca va a cambiar. Gallina que come huevo con el pico. ¡Uy! Que le ve el pico por dos. Un saludo a mi hermana Karin Cardi, que lo quiero mucho. Un saludo para la cosita. ¿Qué pasa con el JJ? ¿Qué puto es que yo largo contexto? Dice: siempre ha chitado. ¿Qué dices? ¡Uy! ¡Mira ese skill! Le dieron un chome por dentro de carajo. Bueno, a ver, vamos a poner el TLF porque extraño escucharlos también ya. Pero ustedes qué creen, mano. Yo lo dejo a criterio, weón. Es que, hermano. Cerrar. Muchos. Oh, no sé si la computadora viejo es Serrano o Serrano, no sé. Pero, a ver. En servidores como incluso de SerPlay casi no detectan ese tipo de cositas. Imagínate lo que va a hacer mi servidor, pues una huevada. Pero no. Es bien pendejo, ¿no? El hecho de que de estar usando cheats, independientemente de si haya sido o no JJ, yo lo hablo en general. En un juego tan antiguo, ¿no? De verdad reformulen su vida. No sé qué les pasará. Yo sé qué causa, cómo le Pato hacen Pollo ver ya no esos es tipos chibi. que reflexionan, pero es Dice: que no, ¿qué más le puedo pedir? seguramente el tetón te dio su sueldo mínimo para que le pases el WH a JJ. No, qué va, paz, qué Outpack. hacer, nada que ver. Dice: A ver qué dice. man, antes de que hagas directos hace años ya la chiteaba. Claro, yo sé que sí, tiene su expediente, claro, sí lo conozco, JJ. Sé lo que ha hecho, pero yo hablo hoy por hoy, lo ha pasado pisado, eso hay que tenerlo claro. Pero ahora que la vuelvas a hacer, es medio pendejo. Y si pa' colmo, en un
En un evento donde supuestamente se celebra Salchiper la unión de los streamers. Dice, entre muchas metad comillas. Mejor no sirves. Oye, y lo peor todavía es que ha entrado de ringer. Bueno, eso sin caso es verdad. Si en caso él es consciente de que lo haya usado, porque aún no se sabe, no me vi el descargo completo porque me quedé dormido, te lo digo, entonces yo en eso estaba cansado. Llegué a ver algo, pero si en caso de verdad, qué fatal, weón. No solamente para la comunidad, sino para él mismo, weón. Qué tan engañado tiene que ser. Y si en caso es mentira, pues en ese caso la funa puede ser para cualquiera. Así que ya saben, amiguitos, mucho cuidado. Bienvenido, Pingón, bienvenido a otra gente que están por allá. Bueno, sin mayor preángulo, de pasando el contexto de lo que está sucediendo con la comunidad de Lef. Dice que el tetón venga a defender a su gorda. Aún no se sabe si es verdad o es mentira, así que tranquilidad, pero ya. Dejando eso de lado, gente, quería recordarles que el día de hoy juegan los Michis Insanos versus Depression versus Michis Insanos por el grupo, no les recuerdo, es el grupo B, ¿verdad? Sí, el grupo B, ambos están enfrentando. Vamos a hacer hoy día la presentación de ambos equipos para que puedan dar lo mejor en sí. De igual manera, al igual que ayer, hoy hay un clasificado y hoy posiblemente también haya un eliminado. Mucha fuerza. Causa, ¿qué pasa si ganan Michis Insanos? Estaría luchando por la clasificación todavía octavos. Causa, ¿qué pasa si gana Depression, no? Estaría ya clasificado a un paso de octavos y Michis Insanos, chao, estarían a un paso de irse. Ya que tendrían que depender de otros resultados, tendrían que ya en pelearse los que están en su grupo y todo lo demás para que puedan tener una esperanza de seguir viviendo. Bien. Dicho eso, gente, hoy nos acompaña JC. Disculpe que tengo el sueño encima, mano. Qué buena jateada me metió la explicación de Blaze sin ofender, mano. Y con JJ, qué jateada, viejo. Salchiper dice: hoy alguien es quiqueado por la consola, guarda mis palabras. Oye, ¿te imaginas? No creo, mano. Dice: ¿qué fue? Con tan solo usar una vez ya cagaste tu historial, me llega al bebo de que ya eso no usa sí. Y demás cagadas de excusas y pataletas. Eso es cierto, Upati, no te lo voy a negar, yo siempre le he dicho. El tema de usar cheats es algo que te marca antes y un después, loco. Es que es como una cruz que te sirve. Por eso yo les digo siempre a todos los causitas que quizás tienen la duda, la curiosidad de estar con otro hombre, es que no lo hagan porque va a tener esas repercusiones en su futuro. Cuando tú quizás quieras hacer las cosas bien, ese acto delictivo que tú has cometido se te va a volver a sacar en cara. Y así es bien complicado sacártelo de encima, ¿no? Incluso alguien como JJ, teniendo el apoyo de casi todos, quiero decir en su totalidad, el tema de los creadores de contenidos no ha podido limpiarse, o sea, una cosa de locos. Pero bueno, gente, vamos a la presentación entonces de los equipos sin mayor preángulo. Hoy, por fin, lo que tanto pidieron, lo que tanto aclaman, se hace realidad. Juega el equipo de todos, el equipo del canal, no causa, ¿quiénes juegan? Hoy, manito, hoy, juegan por fin los Michis Insanos, el equipo del pueblo y para el pueblo, el equipo humilde. A ver, hoy está Lía enfrentándose Maizan como capitán al lado de Wisher, de su co-capitán. Disculpe, gente, que se me lengua la traba. Tienen al titular híbrido, tienen a Pandora, a Dumbo, tienen a Ren, a Bucking, ahí a José, para que puedan ya tener la opción de recambio, ¿no? Recuerden que los Michis Insanos conforman su plantilla de 8 jugadores. Y hoy vienen a jugarse el todo por el todo. Dice: ¿qué fue? Mi hembra maíz. ¡No! La hembra del pueblo, ni cagando. Causa, ¿y quién es su rival? Por cierto, no olvidé decirles que hoy nos acompaña el gran, el único, el inigualable. ¡Uy, viene! El gran JC. JC hoy nos está acompañando, pero por unos inconvenientes que ha tenido recientemente va a tardar un poco más, así que voy presionando la sala CEO del sex. Yo mismo. Vamos entonces. Dice, con el equipo de nadie. Esa Maizan más chitera, no confío en la sinceridad. Vamos a ver con el equipo de nadie, el equipo que todo detesta, el equipo que quiere ser eliminado. No, mentira, gente, el equipo que genera envidia, que tiene la mirada de todos, el que no pinta estima para ser
bicampeón el equipo, envíale el saludos Alianza a Sarita Lima que está a mi lado comiéndose Así un es, rico hablamos pollito de Dipresan, el bicampeón, el Alianza Lima del F4D 2. Viene por su segundo trofeo. Fue formado por el capitán Satoshi, por el co-capitán Wox, por el titular DSD y el otro titular Notsiu. En esta ocasión tenemos de suplente a Sagreo, con cara con agua fría, carajo, con nombre de Sendo. Tienes a Feris, que me sorprende su opción de estar aquí. Dice, tienes a SXS y por último a JP por dos. Tienes esa gente, ese plantel. Fuera de bromas, pinta de verdad para bicampeón, está bien potente, bien potente. ¿Por qué? Porque tienen gente que quieras o no, ya tiene una idea de lo que va a este evento, esta edición del cojotorneo. Han estado presentes en octavos, en cuarto de final, semifinal y claro, han ganado la final, ¿no? Saben los mapas Houston, vamos a repetir también el mismo plato. Y bueno, lo que me gusta de este equipo es que no pierde la fe, sigue adelante, saben que Vanilla es muy impredecible y no se dejan así intimidar por cualquier equipo que se esté al frente. Me gusta, pinta para bicampeón y esperemos que así sea, porque así un peladito llamado One Punch Man se soba la pelada no con chippy. Tanta victoria. Dice, ¿qué pasa, mi amor? Andy, envíale un saludo a mi Sarita que está a mi lado comiendo un caldito de gallina. ¿Serio? ¡Ni cagando! Dice, un abrazo para Sarita. Seto Uschi y tres snipers. A ver, gente, esto es algo que quería conversar hoy día con ustedes, porque es un comentario que quizás puedan ya notarse, puedan verificarlo en el servidor. ¿Qué ha pasado, Concita? Les explico rápidamente. Jaime C. Jesús. Mi Jaimecito, ¿qué dice, pasó, hijo? Antes que ya comience. Pero Sato sí la estaba laqueando desde que se enteró que no banea por eso. No, banea por todo, y eso es lo que justamente quiero hablar hoy. A ver, gente, les comentaba. No sé si algunos recuerdan la consulta que me hizo un causita hace poco sobre las actualizaciones del servidor, ¿no? A lo cual es algo que ya venía de antemano, ¿no? Algo que ya veníamos trabajando con tiempo. Ahora, ¿qué ha sucedido? Se ha actualizado justamente el tema del servidor. Ha tenido mejoras, han habido bufeos y han habido nerfeos, ¿ya? Es posible que alguno de esos cambios se pueda notar en el match del día de hoy. Así que les aviso de antemano de que puede haber más de una sorpresa en el servidor. Causa, ha habido cambios fuertes, ha habido cambios notorios. Para ser honesto, se podría decir que sí. Un nerfeo que ha recibido a algún aspecto del juego. Como también un bufeo que ha recibido. Eso la verdad que es muy ambiguo porque depende de cada tipo de jugador. ¿Ya? Y han habido también cambios mínimos, se podría decir, en lo que es en la modalidad del juego. Y también en el aspecto, ¿no? que ha tenido, ahora está un poco más, más estructurado, se podría decir. Ya se nota la jerarquía que hay en el servidor. A lo cual, para tener mayor detalle, voy a hacer un video al respecto hablando sobre las mejoras que está teniendo este modo de juego. Que hoy por hoy aún mantiene el nombre de Vanilla. Se está pensando en cambiarle el nombre a uno más llamativo. Si alguno de ustedes, amiguitos, muchachitos, causita, quiere bautizar, así como bautizaron a Maizan en su momento, si desean bautizar el modo de juego, pueden dejar las opciones de nombre que le quisieran poner. Recuerden que para evitar problemas y huevadas, es mejor que el nombre de este modo de juego lleve sí o sí Vanilla para no generar más confusiones. Porque eso es lo que es un Vanilla, pero vamos a bautizarlo con otro nombre bonito. Así que en ese apartado vayan escogiendo sus mejores nombrecitos que van a ser premiados. ¿Con qué causa? El mejor nombre o el nombre que se elija va a ganarse un VIP. Un VIP por 2 meses de manera gratuita de mi parte. Y el VIP sí que lo vale, hermano. Ahí le motiza que tanto pedíamos y la presentación que tanto amábamos. Pero bueno, dicho eso, los videos con los cambios se va a estar brindando en estos días una vez ya esté al 100% la segunda versión. Así que nada, hermano, comencemos con el match porque Maizan se viene y no tiene condón. Por fin, gente, se viene con todo este match. Bienvenido, mi estimado el Rodrigo, un simple jaca, Bob Cholito del Campo. ¿Cómo está, mi amorcito? Para nueve bordas. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas han pasado en tu ausencia, hijo. Así que nada, por ahí me dicen el jacamot ni cagando. ¡Jacaní! ¿Cómo que el jacanila? Oye, no está mal, ¿eh? No está mal. El jacanila no está mal, pero no... ¡Upa!
Muchas gracias, sí, mi estimadísimo Gabriel Aparicio, causita. Si juega un tal Dumbo, güey, retira del cero y divídate que... No, no puede ser, no, lo voy a sacar de tu parte. Tranquilo, apenas entre Dumbo lo voto, lo que quiquiamos. El jacamón, no. Bienvenido, JC, no estabas en Discord, no te preocupes. Avísame, avísame. Avísame, mi estimadísimo JC, para entrar juntitos y castear y a presentar los equipos, pero no he presentado los mapas. Un minuto para que entren, recuerden que el MVP que se está manejando, tocador de pichula, bienvenido hijo, ¿cómo estás? ¿Es la cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, mano? Bien, asustado por lo que pasó con JJ, pero bien, un susto para el equipo del Tetop. Jacanina 2.80, ¿qué es esa porquería? Ponle vanilla, ¿qué? Vanillandin, ¿lo votan ustedes o lo voto yo? Porque este sí está hablando de estupidez. ¿Cómo que vanillandin? ¿Qué tienes? No me gusta, suena muy, no sé, ni siquiera sé cómo se escribe. Jacanila, ni cagando, ¿qué fue con el Letón? Falleció, le dio una hipotermia y murió en su cama. Un simple Nila, ni fregando. ¡Oye! Mira esa Maizán, coche su madre, muchas gracias Maizán. ¡Oye, esa mierda! Ven, ven, recoche. Bueno, aunque al CEO del sexy por decir hueva, al CEO del sexy por decir estupideces, pero lo... Miguel C, ¿cómo está? ¿Qué pasó con JJ? ¿Pasó algo? Utilízame, pero... Pero hijo, ¿en dónde estás metido tú? Bueno, también quizás está chupando al igual que yo en su momento, pero... ¿En dónde estás metido? Ha habido polémica en JJ, loco. Y no por mi torneo, sino por el torneo de Blaze. Dicen, comentan, añaden y sustentan de que JJ estuvo usando cheats. Manzano, que es un streamer también, lo ha pillado. Y nada, estaba ahí toda una polémica. A lo que en el canal de Blaze, iniciando el directo, lo estaban defendiendo. Me gustaría decir cuál fue su defensa, pero como les dije al inicio, me dormí. Y no es porque me está aburrido, sino que yo me estaba cansado. Y ¡pum! Me pegué una jateada y no vi. Estaba escuchando plin, plin. No sé si Blaze me estaba haciendo el amor en el sueño, pero escuchaba plin, plin nada más. Y bueno, ahí se quedó. Alguien me dice cómo fue la defensa de JJ. Alguien me confirma, por favor. Jaime, tú que eres así medio fan de JJ... Cuéntame, ¿en qué acabó ese mamarracho? Le pongo el speak rapidito para que puedan ahí conversar. Póngale sonerrata, no, ya hizo Nemos mucho, hijo. Mucho, mucho, mucho. Alitanila, no, ¿qué tiene que ver acá el tetón? Causa, mis datos al toque, que fuera de aquí, causa. Me va a ir, ¿qué? ¿Qué es esa mierda? Fuera de aquí. ¿Qué ni cagando? Ahorita lo jugaré ahorita más de todo porque no te conocía el grupo. O por dos, weón. Araceli, hola, hija, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vanilla Premier, ¡upa! Vanilla Premier suena elegante, ¿ah? Estaba pensando en dos nombres que podrían ser, ¿no? Estaba empezando en ponerle el nombre de dos. Vanilla Pro. Vanilla Pro le iba a poner al tema del modo de juego. O, en todo caso, Vanilla Max, que eran los que estaban ganando en la encuesta que yo había realizado internamente. Ahora, había también otras opciones como ponerle... el nombre, ¿no? Como otros nombres como Vanilla Z, Vanilla Shippuden, Vanilla GT, pero ya son huevadas y medias. Aunque el Vanilla Shippuden me gustó porque hace una referencia al crecimiento que ha tenido. Es como un Vanilla más maduro, ¿no? Más establecido, ¿no? Como Naruto en su momento era chibolita, niñito. Y. ¡Cosa Vanilla, no! ¿Qué va a hacer esa mierda? No, hijo, no. No, 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 que va. Pero nada, al final decidí dejarlo a tutela de ustedes porque ustedes, al fin y al cabo, son los que van a usar, ¿no? Déjame poner los mapas. Caramba, ayer me recuerdan qué mapas se jugaron. Creo que se jugó Parroquia. ¿Ayer quién jugó? Ayer se cacharon a los cuatro cachados, ¿verdad? Jugaron Parroquia y no recuerdo qué mapa más, huevón. Creo que Punto Muerto, si no me equivoco, ¿verdad? Vanicao se dice, Vanilla Rizón. Puede ser bueno, Ringer Vanilla, no, ¿qué mierda estás hablando? Duerman a tocador, ese me gusta, Duerman a tocador. Vanilla Perta, tal vez, dice. Causa, un emitín no se puede cambiar el nombre. ¿Qué imbécil? Explícale cómo se cambia. Parroquia Fresnestra, fuera de acá, Parroquia Fresnestra. Bienvenido Monaver, ¿cómo estás? Correctra, buenas tetas, me gustan esas tetas. Escuela que rebote con el que Jonathan. Bueno, ya. Causanila, es que no lo sé, hermano. Es. Me gusta el nombre, me hace mucha ilusión, pero sería llevarme todo el crédito. Y créeme que yo no soy de esas personas que formo un equipo, un cole y me llevo todo, ¿no? Así hay un staff por medio. Pero bueno, los mapas que se jugaron ayer fueron Punto Muerto y también fueron Cosecha. Cosecha, Cable Parroquia, si mal no recuerdo. ¿Cierto? Sí, cierto, fue Punto Muerto y Parroquia los que se jugaron ayer, que fue una huevada en realidad el match.
sin mayor preámbulo, amiguitos, vamos a hacer el sorteo correspondiente. Cuidado si se acuerda el WhatsApp causa, porque tú sabes que están las caletas ahí, las caletas, las malcriadas. A la cuenta de 3, 2, 1, vamos a ver qué más pasarle para este encuentro el día de hoy, que estoy yendo con 4 minutos de retraso. Vamos, rapidita, amiguita, a ver qué sale esa porquería. ¡Oh! Le sale, no me jodas, otra vez pantanos para estos enfermos. ¿Qué tienen con pantanos? Este es el versus de pantano, weón, el torneo de pantanos, qué mierda. 3, 2, 1, vamos a ver cuál sale. Manzanilla me gusta. No, no, maizanilla, ¿cómo que maizanilla? No, yo leí manzanilla, weón. Por fin, un mapa chévere, feria, no, mano. Ay, Dios mío, bendito. Salen los mapas que menos jugaron, que menos se han jugado en todo. Bien, sale cosecha, pantano y cosechas, creo que es lo más correcto. Sin mayor preámbulo, amiguitos, vamos entrando por fin a la partidita. ¿Quién crees que gane, mano? Así, al ojo. Pantanos y cosecha, causa mod. Ya pronto lo veremos, hijo. Pronto, Araceli, ¿cómo está? Buenas noches, buenas tetas, Araceli. Ay, perdón, no sé. Está mal, es que disculpe la confianza, pero acá todo le digo buenas tetas en lugar de buenas noches y buenas tardes. Buenas noches, mi estimada Araceli, no te voy a gustar. Bienvenido, Luisito, mi hijo. Bienvenido, Corritrago. Bienvenido, Kevin Carter, ¿cómo estás? Bienvenido a todos los que están por ahí conectándose. Bueno, vamos a nuestro bienvenido Víctor Y. Hoy, ¿quién gana y quién pierde? Así al ojo, nomás dime tu pronóstico. Tú eres así, Nostradamus. Y le aciertas, le das buena suerte, le das la bendición de Diosito. ¿Ya? Vamos a entrarlo por fin, gente. A ver, vamos a hacer la encuesta de una vez. Porque conociendo a los enfermos, neta, rompe. Acá vamos a hacer la encuesta. Ahí está la encuesta, mi amor. ¿Quién gana este match? Yo te digo al ojo, así, a ciencia, así. Dale, ¿no? Gana de presa. Pero quiero creer que en la fe de Michis Insanos. A ver, vamos a ver. Ok, ahí está. Al ojo lo gana de presa, es que no hay que ser muy loco. Lo voy a los Michis, también lo voy a los Michis. Vanilla. Espera, para los nombres, mi estimado Opat y el resto, voy a hacer una convocatoria, voy a abrir un foro donde puedan ustedes hacer el mejor nombre. El nombre que sea considerado se va a llamar la membresía de 2 meses del VIP. El VIP trae muchas cosas, el VIP se va a estar estrenando fin de mes. Así que, nada, aprovecho para los que quieran ser VIP, van a tener muchos privilegios. Ya te digo que uno de esos tantos privilegios que tienes es estar en primera fila a partir de octavo de final, incluso desde la tercera jornada. ¿Qué quiere decir primera fila? Causa que vas a estar ahí justito viendo los matches como espectador. Claro, justamente también, ¿no? Con una regulación de un moderador que esté presente en el match, para que ustedes puedan apoyar así el hincha que se metió en la cancha, como estar en el palco, algo parecido va a estar sucediendo, así que es uno de los tantos beneficios que tiene. Vanisha Insana, oye, créeme que lo consideré, pero ya me dijo, no, mano, parece muy chibolito. No, voy a decir eso, amigo, no le pongas nada de insanidad, pero son para huevones. Ya no le persigo ni cagando, Michi, lo verde que estoy en el huevo, mi viejo, ni cagando, mano. Mi corazón está con los Michis, pero mi billetera con depresa, no. Gente, decídense, ¿son o no son? Manzanillón, podría ser, mano, pero uno va a pensar que Manzano lo ha creado y luego me quitan el crédito. No, no, qué va. Araceli, pasa pack. No, respeta, no de borda, ¿qué te pasa, enfermo? Oh, yo pensaba que habían entrado a estas conchas subidas. Pero no sobre coches aparcados. Entró Satoshi, ¿qué haces aquí hoy, enfermito? ¿Qué haces aquí? Bueno, ¿cómo se acepta Sally? Bueno, acá que es Sally, todo sector intermita. De una vez, entre. Mr. Guru dice, hola, causa, JJ se ha portado muy bien con nosotros. Se merece una oportunidad en esta comunidad. JJ no ha usado multihack en el torneo de Blaze y no ha decepcionado a nadie. Yo pienso lo mismo. Pienso que JJ estuvo a la orden del día, estuvo correctísimo, no hay reclamo de por medio. A mí me gustó su participación y esperemos que vuelva, ¿no? Otra vez, porque de otra manera el game estaría perdiendo un gran jugador. ¿Qué fue, mi Jaime? Aprovechando el speak. Está testeando que cheats no le detectan antes de empezar. ¡Achucha! Ah, con esas todavía. Y ahí agregué gente. Si me van a borrar, avisen, pez carajo. Yo... A JJ es también está ahí. Michi, Michi, miau, Michi, dice, Michi, miau. ¿Qué fue? JJ se ha portado muy mal con nosotros. JJ no se merece una oportunidad en esta comunidad. JJ ha usado multihack en el torneo de Blaze y nos ha decepcionado aún más. CEO del Sex. Ok, ¿qué pasó? Dice... Olam Kausam, hola, JJ se ha portado muy mal con nosotros. JJ no se merece una oportunidad en esta comunidad. JJ ha usado multihack en el torneo de Blaze y nos ha decepcionado. ¿Te imaginas, aún más? Tener a JJ en tu camita, mano. Saurópodo, pero blanquito. Dice, es un lechón de marca. Si no hay un baneado en este match, salgo decepcionado. Pero mano, es como tener un lechoncito blanquito. Dice, el tetón de marroncito, esa Maizan está en sus mechs, solo te diré eso, gaming.
ahí. El robot. Madre, imagina mientras estás en la cama, estás, dice, te activa el LineWire y te apunta. Causa, tus volvemos con las apuestas, pero con los guay probables habla. Probablemente sí, no lo sé. Vayan entrando cada uno de ustedes mientras voy activando el comando, porque sé que hay unos mamertos, por no decir todos, que no saben bajar su ler. Así que se viene el muchacho de acá. Ok. No te preocupes, deja poner este comando y ya con eso tienes el acceso a todos. Es Argato. Ok, mío, Michi, dice, Michi. Yare Chitsan versus Chatos y terrible lo que pasará hoy. Sí, en efecto, Michi, por favor, no te olvides el pendiente que conversamos el día de ayer. Te lo agradecería si puedes confirmarme entre hoy, máximo hoy. Te lo agradecería muchísimo porque ya, ya está por finalizar la segunda versión de lo que conversamos el día de ayer. Dice, Michi Insano gana el 1%. No, Michi Insano gana 1% de probabilidad, 99% de fe. Es cierto. Está bien, pendejo. Puse el cast, ¿verdad? Ok, ahora sí. Vamos a entrar. El Rodrick. Dice, ¿cómo está mi Rodri? ¿Qué quieres? Causa, ¿país? Si ¿no los es? Michis Insanos hacen el primer Waip, regalo una membresía. Ok, me gusta. Ya, me parece justo, me parece lo justo. Bienvenido Luis Aguilar, bienvenido Opat. Mano, carajo, el nombre lo vamos a dejar para un apartado en Discord, ¿ya? Recuerden que el mejor nombre se va a llevar 2 meses de VIP de mi parte. Totalmente gratuito. ¡Oye! Ah, ok, pasaron ahí. Me gusta, me gusta. ¡Vamos, Satoshi! ¡Tú puedes por fin! ¡Una flaca que apoya a Satoshi! ¡Toda la bendita primera jornada! ¡Full pene apoyándole! ¡Hoy viene un hueco! ¡Me alegra que por fin Satoshi, Luis Aguilar, se haya dado cuenta que tiene mucha hinchada! Dice, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¡Mal! ¡Recién llegas tarde! ¡Causa! ¡Si depresan gana el mapa! ¡Oh, mira! ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Hazle eso para otro! ¡A mí no! ¡Cuello! ¡Cuello! ¿Más no le vas a decir eso a Jonathan? ¡Se va a sentir ofendido, mano! ¿Cuál es el cuello? Mada Jonathan, ni fregando. Bienvenido Rubén, Luis, bienvenido Aguilar. Mr. Gludo, dice. Dice. Imagina, no sé. Me violaron en el Dota Peandy. Ni fregando, no es novela eso. Uber Pérez, ¿cómo estás? Saludos de Perú, saludos de Chile, hermano, ¿cómo estás? Chichichi, lelele, viva Chile, viejo, ¿cómo estás? Gente, yo voy a jugar a Poyean. Apoyen, amiguitos, apoyen. Ah, vas a jugar JP, ni freganza, no me la creo ni cagando. ¿Qué fue? Paga y luego sumo. Al toque. JP. JNEPE, bien, aquí. Hola, causita, yo soy la, ¿cómo yo estás? Soy tu fan, yo te voy a hacer barro hoy día. Tal vez no tengas algún culandro por ahí que te apoye, pero me tienes a mí. Yo te patrocino, mano, yo te patrocino. Dice, ¿para cuándo Sonepug o Sedafol? ¿Qué habla esa porquería hace rato? Mejor cuando te cacho, es la mejor pregunta que te podrían hacer. Unbreakable. Mi estimado y quebrantable, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Vamos, chipitos, JD. Ok, van a formar en todo caso para el equipo de Michis Insanos, Maizan y Rem, que Corey Trap, es suplente para otro lado. ¡Hala, este concha! Dice, Fer, Satoshi y Bucking, Luis Aguilar. Ojo. ¿Qué fue? Dice, Bucking mejor diabetes mod. ¿Mejor no está? Causa mod, pero hijo, los mejores nombres. Vamos a hacer una dinámica en el Discord. Los mejores nombres para el modo de juego que se ha creado. CEO del lo vamos sex a hacer en Discord. El mejor, dice, nombre que se considere dos va a ser premiado con 2 meses de VIP en el Causa Server. Si en caso alguno de los nombres no se llega a considerar es porque, bueno, no hubo opciones, ¿no? Pero no dudo, man, no lo dudo. Ustedes son más creativos que yo. Luis Fernández, cuéntala la miércoles. Un poco más, no te quieres poner tu DNI. Pero, mano, qué nombre tan largo, ni yo, concha su vida. Dice, yo confío en el gran Ren y el humilde Baki, los únicos pro del team. Sin usar hacks, me alegra que hayan por fin gente. Gente transparente, gente que sepa de... Mano, yo siento que va a haber hoy un baneado. No sé, tengo una corazonada de que hay un baneado. Yo confío en el gran Remy, el humilde Baki, los por únicos no, pros del team. Ventanilla. ¡Oh! ¿Cómo que tetanilla? Esa vaina es una ventanilla. Causa, voy a llegando. ¿De qué me perdí? De mucho. Aquila González, buenas noches, hermano. Piñamot, vete de aquí, hoy enfermo. Casa Zombie, miau, dice, qué mierda, se volvió cabro, dice, de golpe, Casa Zombie. Luis Michi, Tetanilla, ya no puede recuperarse, por supuesto. ¿Qué dice acá? Vamos, Michi, Catur Rioja, ¿cómo estás? Anthony, causa, cállate, empieza el torneo. Pero no ves que no inician, mamerto, que aquí voy a iniciar. Bienvenido, mi estimadísimo Raúl. Buenas, causita, buenas, hermano, dice, ¿cómo estás? Vamos a Toshi. Andy, guacha, hoy perdemos. Paso, diablo. Te guacho las nalgas, mano. Pobre ti que me vas a ver por la wea, mi yape, mi niño, ni siquiera lo di uso. Mano, todos en el chat, gracias. Oye, este weón está quemado. Eso sí se apoya, ¿verdad? Luis Aguilar dice, muchas gracias, vamos a esperar que entre. Quinteca más. A ver, forma para el equipo de Presan, ¿eh? Satoshi, Wok, Sagredo y Ferz. Me gusta la formación. Vanilla XDNT. ¿Qué es esa porquería hace rato? Bienvenido Rubén H, Michis Insanos, vamos con todo. Va ganando por ahora la barra de Michis Insanos, ¿eh?
con este, a ver, ¿qué me dice acá? Ah, me pone un V, pero no sé para quién hinchas, hermano. Bueno, creo que es hincha de los Michis. Si mal no me equivoco, conociendo a este gong, eres Michi lover de corazón y no de ocasión. A lo que estén ready, comienza, no se preocupen. Un momento, por favor, amiguitos, para hacer la barra de los Michis insanos. Que hoy, mira, si se complicaron contra los Pingalovers, dudo mucho de que puedan hacer algo contra Depresa, loco. Ya. ¡Hala! ¡Mira este tocador de miembros! ¿Qué fue? ¡Mano! ¿Qué me manda? Puta, pobre ti, que es una chulapi, tocador de miembros. No me mandes tu foto huevo aquí, por favor. Te lo suplico. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué me has enviado? No, después lo jotador, Dios, qué apro. Tocador de penes, después lo vemos tranquilo. Me mandó un clic de lo que estaba argumentando JJ en el canal de Blaze. Que lo vamos a ver luego. Gente, por fin, la hinchada se hace sentir. No estoy seguro si sale ya la barra para los Michis insanos. Ahí está, gente, los Michis insanos por fin. Hoy vienen los Michis con toda la barra brava. Recuerden que pueden apoyar a su equipo favorito dándole el punto de barra, ya sea por los comentarios de aliento, por la encuesta si llega a ganar, o en todo caso también recuerden que pueden apoyar al Yape o al Plin con el monto que deseen. Con cualquier tipo de monto sale la barra que acaba de salir en breve, lo vuelvo a poner porque han apoyado a los Michis insanos. Y eso me gusta, que hinchen por el equipo de sus amores, el equipo que quieren ver ganar esta noche. Bienvenido Lord Pedro, bienvenido Rodri, bienvenido Luis Aguilar, bienvenido Gabriel Aparicio, ¿cómo estás? Bienvenido a todos los causitas, vamos Michis inseminados, y a veces ahí está. Vaca Lola, Maizán, deja de manquear en Glyph, no sé nada, no le digas eso. A ver, vamos a ir ya con el caster, el de la noche, que es el gran JC. Vamos a ver si ya está. Esperemos que sí, porque están demorando en colocar su nombre. ¡Ok! ¡Entra Dumbo! ¡Entra con la 10! ¡Entró el MVP! ¡Entró el MVP, gente! ¡Por fin lo celebran los Michis! ¡Entró el porque tanto lloran, porque tanto aclamaban Dumbo en la cancha! ¡Lo lloran todos los Michis! ¡Por fin hay esperanza en esta vida, en esta historia! Buenas noches, mi estimadísimo JC. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, Causita, ¿qué tal? Muy buenas noches nuevamente. Gracias por la invitación. Hola, gente. ¿Qué tal el chat? Bienvenidos a todos a este versus demasiado esperados entre Depresant contra los Michis insanos, Causita. Terrible lo que va a pasar esta noche. Sí. Va a ser muy terrible porque es ya la segunda jornada del grupo B, el cual ya se va a ver quién está a punto de clasificar a octavo de final y quién ya debería preocuparse. Porque está nada de eliminarse, va a depender de resultados de otras partidas, ¿no? Que creo que no es lo ideal. Como justamente ayer hablaba con Lose, es matemáticamente posible clasificar todavía, ¿no? Pero bueno. ¿Tú cómo ves este mapita, JC? Un mapa que muy poco he jugado, sin embargo, sí me conozco bastante de los respawns, sobre todo de la modalidad que, bueno, prioriza ahorita un poquito más el tema de vanilla, pero creo que va a ser demasiado interesante que estos dos equipos vayan a deleitarnos con varios kits. Es posible, sí, ya hemos visto anteriormente al equipo de Depressa también jugando. Michi y Sara nos regalaron buenas jugadas frente a Pingalovers, pero no le alcanzó para tener un resultado superior, ¿no? Recuerden que cayó 4 puntos a 0 en su match y fue terrible. Ok, entra ya uno de los suplentes, no sé quién va a arrancar, la formación no está determinada. Por lo menos por ahora, para los jugadores, por parte del equipo de los Michis Insanos, está iniciando Rein, Maizan, Bagnai y Dumbo. Ok, va a arrancar, por favor, sería Bakin que se ponga el nombre correspondiente y ya con eso estaría. Está formando entonces por Depressant, Satoshi, JP, Wox y Fedes. Hay tres de los campeones actuales del causa torneo. Solamente Fers estaría ya como nuevo causita por ahí. Así que vamos a ver cómo se desarrolla. Tres campeones frente a los Michis insanos. Yo creo que fue. ¡Opa! Muchas gracias por el apoyo, para Dios Marisa. Después de una hora de la porquería alerta, gente. Disculpe que la huevada tiene retraso mental. Bienvenido Yami, bienvenido Javi, bienvenido Claudio Martín Castro Carreño. Carreño, perdón. Sí, dice que la viejita de Dumbo está preocupada esta noche porque puede ganar como puede perder. Vamos con todo, hermanito. ¿Eso porquería de Dumbo qué dice? Usa multihack en las partidas públicas. No le digas eso, hermano. ¿Cómo dices esa nota loca? Cuidado. Pero ya, JC, te comentaba, este mapa, bueno, es uno de los que va a arrancar. Y el otro mapita salió cosecha de sangre nuevamente. Parece que es el mapa más tocado en esta edición del torneo.
Sí, la verdad que sí lo pude, llegué a apreciarlo justo antes de conectarme a la computadora, que salió Cosecha de Sangre, ya dos veces venimos casteando ese mapa, si no me equivoco. Sí, en efecto, qué locura, ¿no? Que salen ese tipo de mapitas, que para ser honesto, en Vanilla o en Sonemot, son muy pocos vistos, y en esta edición del Cojotorneo se ve, ¿no? Se ve este mapa que no son tan jugados, por muchas razones, y hoy vamos a ver quién tiene un mayor manejo, quién realmente es el pro, por decirlo, el F4-2, que se ha pasado los mapas al derecho y al revés, ¿no? Independientemente de la campaña. Claro, claro. Es un mapa también relativamente corto en cuestión de capítulos. Si no me equivoco, tiene 4 capítulos, nada más. Recordemos que el último capítulo se va a jugar 4 tanks al inicio, 2 en el medio y 1 en el final. Así que va a estar demasiado interesante cómo van a desarrollar estos dos jugadores la posibilidad de alzarse con la primera victoria de la noche. Sí, vamos a ver cómo se va desarrollando. Falta solamente Backing que se ponga el nombre correspondiente y le den su ready para poder iniciar con este encuentro. Viene a Yugyo VTuber, buenas noches. Giliana Bravo, ¿cómo está? Vamos de presa, vamos a ganar por fin. Bienvenida, mi estimadísimo. Perdón, bienvenido, mi estimadísimo Gabriel Aparicio nuevamente. Si gana Maizan, que no. ¿Qué? Gana si Maizan no le agarra el tag. Ah, ok, perdón, leí al revés. Vamos de presa, en que hoy se gana. Causa, la prima de Satoshi está en ¡No! La familia Satoshi está por ahí, dice. ¡Qué wey, mano! No. Son gente que apoyan de corazón al gran jugador. Qué bonito, JC, cuando alguien así conocido, un familiar, un amigo tuyo cercano, viene a apoyarte quizás en un evento, ¿no? En un torneo que el cual participas, ¿no? No hay nada más hermoso que ver a esa gente hermosa que te apoya. Así ay, es, así es. La mayoría entra a veces a molestar, pero siempre está listo. Estamos un poco más confiados, a pesar de que están ahí a veces bromeando, pero pues eso ayuda bastante. Sí, eso ayuda, aunque no lo creas, da un apoyo moral a los jugadores, al equipo en sí, para que se motiven, den lo mejor de sí y nada, a pesar de que el resultado sea favorable o no, siempre vas a tener en el corazón esa gente que te apoya hasta el final. Incluso cuando vas perdiendo y la gente sigue alentando, es lo mejor que te puede pasar en el mundo, porque son gente que verdaderamente te estima. Lo bueno de esta edición de Cojotorneo es que te trae todo eso y más. Bienvenido Master Easy, bienvenido por ahí, vi a Chancito, bienvenido Grant, ¿cómo está? Buenas noches, hermano, una pena que estés ahora de porrista y no estés de titular en The Present. Pero bueno, vamos a iniciar ya en breve, no sé por qué te demoran tanto, creo que no sabe cambiarse el nombre otra vez. Van Nine es el único que está FK, me parece que los otros jugadores ya están incluso en movimiento, a pesar de que Rem no le ha dado ready. A esperar nada más que ese, bueno, al último jugador, para que podamos iniciar este primer versus de la noche, causa. Oye, espera aquí, espera un momento. Carry de Ventanilla, dice por ahí. ¡Ni fregando! ¿Cómo que Carry de Ventanilla? No me quedo jato, causa, dice por ahí. Uy, no, terrible, falta uno nada más. Uy, te están preguntando si no va a haber demo, está que se pregunta entre los capitanes. JP te está preguntando a Satoshi. No, no pidieron demo ninguno de los dos. No pidieron demo. Bienvenido Yugi, bienvenido Casa Zombie, bienvenido Miquebrantable nuevamente, a Kevin HQ, bienvenido Salchifer, ¿cómo estás, hijo preferido? Ya vamos a iniciar en breve, inicia cuando deseen. Backing. Falta. Sí, falta Backing. Eso iba a comentar, ¿vale? Es Chibolita, no sé cambiar el nombre. ¿Lo dejamos ahí entonces? ¿No hay problema? Sí, porque está con el nombre correspondiente. Dale, dale. Entonces, okay. Iniciamos con un Spitter Smoker, Charlie y Jockey. Conecta el Smoker por ahí, por favor. Charlie, conecta también. Mete un Ariane con un Elis. El Spitter se demora un poco a ingresar. Come un poco de daño. Sin embargo, va a ser limpiado rápidamente. Aún así, se levanta en ácido. Levántate, que no es Campi, para que te lo estés comiendo. Sí, un hit muy, muy agresivo, de inicio nada más, un Smoker, lo pulea, el Charger viene, conecta a dos con todo y rebote y el Spitter complementa bastante bien. Olvidé decir que Loce también está en el chat, bienvenido Loce, buenas noches. Por favor, no baneen a nadie, por el amor de Dios. Cuéntame el siguiente ataque que tiene mi causita Depression. Pues, tiene conecta el boomer muy bien por ahí, el Spitter que espera también un momento, su momento específico. Hunter que capea, se demora un poquito el Spitter, Joker tiene que avanzar. ¡Qué perfecto! ¿Cuál bug están que le sacan el locro a Maizan? No te lo puedo creer. Va a caer abatido, me parece. Sí, cae abatido. Y el Joker se lo lleva a uno de los cuartitos. Venga, tengo que ser mía, dice completamente. Lo revienta y el Spitter va a sumar todo el daño posible por si ambos equipos llegan a la meta. Un saludo para mi querido Tiro que está en el chat. Ok, un hit más agresivo aún, le quitan el botiquín a Maizan y al equipo le hacen un daño colateral extra. Demasiado fuerte el equipo de Depresa. Veamos si los Michis son capaces de aguantar, aunque sea el tank,
y ver si tienen la opción o no de poder seguir luchando, ¿no? Bien complicado al inicio. Sí, poquito. Segundo hit que estuvo demasiado brutal el Last Year, el Boomer, que fue el MVP en ese hit. A los cuatro vomitados, Hunter, que había campeón uno del Peter, a pesar de que se moró, hizo el daño requerido, y en Doc Jockey también se encuentra uno. Siguiente hit por un Boomer Chariot, Hunter y un Smoker. Boomer que conecta con dos, Hunter que le hace un punce perfecto, Chariot que puñetea al Smoker jalado, el Chariot va a meter su carga, se lleva a Ren, Hunter nuevamente campeón, no bien matado ese Hunter, lastimosamente, por lo menos dos abatidos va a haber acá, si es que no hay un muerto, que creo que sí va a ser el caso. Hunter que no lo termina de matar, no te lo puedo creer. Una molo que usan de manera preventiva, pero están que le hacen suyo completamente a Ren. Lo tienen azotado contra el piso y me parece que se va a demorar mucho en llegar. Está un golpe más de morirse. Se muere, se muere. Está a una rayada. Nada más ese Twitter se conecta muy bien. Se puede morir el jugador Ren, pero creo que lo van a levantar con todo el esfuerzo que le queda. Lastimosamente han sido el tercer hit demasiado brutal. Nuevamente el Boomer que es clave para que conecte ese hit desgastador, Causita. Increíble, el hit que casi ya condena a los Michis insanos. Creo que los Michis ya saben a qué se están enfrentando. Un equipo muy fuerte. ¡Ay, ay, ay! Mira, no dejan ni hablar. El Boomer mete de primera mano. Le tiran el vómito a Bakken, que vale recalcar que no sabe cambiarse el nombre. Tiene dificultades y se le entiende. Al menos tiene el nombre con el cual se escribió. Yo creo que con eso es suficiente. Ahora, metían muy fuerte el hit. Te decía, les quitaron ya todos los botiquines y recursos. ¿Hay una witch por ahí o mi oído me falla? Ah, no, sí hay. Sí, hay una witch que está... No la distingo exactamente qué parte está. Sí, está en el muelle, ¿no? Sí, en efecto, creo que le van a disparar ya, teniendo en cuenta que hay un hit del Smoker, no se hace esperar. ¡Salta! ¡Lo jalan al pobrecito de Ma! Bueno, a la pobrecita de Maizan. El Yoki complementa a la Witch. Le va a dar, no le va a dar. Un Hunter en la lejanía. Aprovecha y le da con todo. Mi estimado JC, la Witch se levanta en breve y no saben qué hacer los Michis. Están tan asustados como ella. Uy, sí, la verdad es que creo que esa Witch podría tranquilamente incapacitar a uno. Ya no tenía hit, deberían haberse acercado para matarlo, pero creo que ninguno tenía escopeta como para matarla. Ahora tienen dos, tienen una Chrome, pero va a estar ya consciente. Chariot que ingresa, que estuvo a punto de meter el Nikan, lastimosamente se choca contra el poste, pero ya está activada esa Witch, va a incapacitar a uno. Boomer que conecta con dos, Smoker que secuestra a uno, Jockey que pelea contra Ren contra el Jockey, pero gana esa pelea, el Jockey se lo va a llevar, le va a hacer el instant kill. Teleal, no, lo deja colgado nada más, pero tienen dos abatidos y dos vomitados. Una vomitona, no, ya estuvo completamente, se muere uno de los jugadores Dumbo que se va al cielo con Papá Chacalón, como tú lo puedes decir, mi querido. Increíble ese hit, la Witch complicó y ahora no está seguro si levantar o no, ya que está al borde el equipo. ¡Ay, ay, ay! El Hunter viene a comprometer, le mete en el ácido, lo salva rápidamente, ahí backing a la pobre de Maizan, cae abatido el Charger, viene a sentenciar a muerte, no puede ser, aquí puede caer todo JC, están entre sí, no le falla la carga de milagro, sigue vivo backing la horda, no se desespera. Viene con todo, hay problemas en el paraíso. Los Michis están en grave problema. Le están dando la horda, más no poder pisotear. Dame que te doy. El Charger viene a terminar el trabajo que comenzó el Smoker. Lo pulea y acá acaba la historia de los Michis insanos. JC, ¿cómo viste este primer apartado de Pantanos? Después del segundo hit se vio bastante superioridad por parte del equipo de Depresant. Recordemos que es el anterior campeón de la edición de la primera edición del Causa Torneo y se está mostrando por encima del equipo los Michis Insanos. Va a ser el segundo equipo Michi que va a eliminar el equipo de Depresant, ¿ah? Sí, vienen, no sé si los Michis estaban muy mal parados o quizás es que no han calentado, no lo sé, pero les han dado durísimo. Durísimo, durísimo, de inicio a fin, los hits no pararon, no le dieron opción a respirar y ahora veamos si pueden al menos igualar el ritmo de Depresa en el tema del ataque, ya que la defensa no quiere este. ¡Ay, muchas gracias Iván Aguilar! Muchas gracias por tu apoyo, hermano. Ni siquiera esa porquería de Kevin Carter apoyaba así en su momento. Muchas gracias, viejo, te quiero muchísimo. Todos en el chat, gracias Iván Aguilar. Hola, señor. 500 pesos mexicanos, bien, bienvenido a todos. Grande, hermano, te quiero mucho, Iván Aguilar. Bienvenido a todos los que se conectan a la transmisión. Vamos a Toshi, que hoy perdemos, dice. No, ¿cómo decir eso? A ver, ¿cómo forman ya el ataque de los Michis Insanos para este segundo apartado del primer capítulo? Misma composición, Spitter, Jockey, Charlie y el Smoker. Vamos a ver si en esta ocasión pueden responder mejor como infectados, porque como supervivientes fueron superados rápidamente. Charlie que lanza su carga desde lo más alto. Spitter que lanza su ácido a la nada. Smoker y Jockey que se quedaron esperando a que floreciera algún arbolito por ahí, pero nada.
se quedan perdidos. No deberían ingresar ya. Matan ese smoker. Están entrando a destiempo y se está mostrando una vez más la superioridad del equipo de Depresan Causa. Ok, Depresan avanza con una defensa de 3 SMGs y una escopeta. El ataque no se olvidó con frutos. Tienen todo cero. Ahora se viene la siguiente combinación de Hunter. Un boomer. Y en 10 segundos vamos a ver el acompañamiento. Le sigue siendo Josa. Muy buenas noches a todos los cositas. Víctor Liga nuevamente. Revientan al boomer de Bucky. Increíble. Michi inseminado. ¿Cómo que Michi inseminado? Sí, Michi insano. Cuidado, cuéntame la combinación que se viene ahora. Uy, la verdad que está bastante complicado decirte las combinaciones porque están entrando uno por uno y eso está generando un inconveniente. Charlie que ingresa, no capta a nadie, va a tener que ingresar en un Spitter, lanza su ácido al medio de la nada para tratar de evitar un corte, un poquito de daño, pero el jugador Rem se ha quedado muy rezagado, no pudo hacer nada, se quedó, no te lo puedo creer, no sé por qué no está ingresando, parecen ya bastante desanimados causa. Sí, parece que no están saliendo las jugadas como esperaban. Aún así hay una Witch que pueden aprovecharlo al máximo. Y quién sabe, puede acabar todo aquí nuevamente. Vamos a ver cómo resuelven esta oportunidad. Sí, con la Witch. Activan a la Witch demasiado lejos. Otra que sigan entrando. Pero no, la Witch se buguea, no te lo puedo creer. El Boomer que conecta con uno nada más para aparecer. ¿Qué fue, JC? Un combo movió a la Witch. Y ese combo no hacía, no lo empujaba, no hacía nada. Pero la Wisp parece que prácticamente ya está muerta. Le está lloviendo muchas balas. Va contra el jugador que la había activado. Smoker que campea, pero generó rápidamente la Wisp en el plomo, en el piso. No pudo hacer nada. Y están prácticamente limpios. Causa, ninguno baja su vida. Menos de los 90. Y esto está complicado porque el tank no ha aparecido. Lo cual va a sacar una ventaja el equipo de Depress. Sí, va a sacar amplia ventaja, casi no han recibido daño. Hay un poquito de rasguño, nada más un 5 y un 2 en daño general. Y ahora van a parar la horda en un lugar bastante cómodo, en esa bar. Aunque no lo crea mi estimado JC, es un lugar muy muy común para aguantar el tema de la horda. Cuéntame la combinación que viene para los Michis. Dale el Smoker, Spitter y Hunter, un buen hit de daño si comienza el Smoker jalado puliendo uno para que ingrese el Charger junto con el Hunter y metan el ácido. Pero, ¿por qué el Smoker está tan lejos? No entiendo. ¿Van a esperar? Me parece que sí, ¿ah? Lo más probable es que sigan a esperar, pero es una jugada muy regada. No lo sé, mi estimado JC. Sí, la verdad, yo estoy de la idea que metan hit tras hit, porque al ser los jugadores de presión muy experimentados, un instant kill, que es lo que me parece que están intentando hacer, va a ser muy complicado que gane. El Hunter ingresó, el Spitter también me parece que debieron haber hecho. Sí, lo hicieron bien. Lastimosamente el Spitter fue destruida rápidamente y le ha sido quedó en la parte de atrás, por lo cual no ha generado mayor daño. No hicieron mucho daño el Hunter con el Spitter, pero parece que hay una sorpresa para Depressant más adelante. Oye, eso rimó. Hay una sorpresa para Depressant adelante. Hay un Smoker esperando el error de los jugadores. El Smoker, ay Dios, jaló demasiado lejos, no sé dónde le iba. Ahí baitea justamente el jugador Satoshi. La hinchada lo apoya, va a baitear al Charrel, le da. El Charrel está muy temeroso, Por parte de Remo no sabe si entrar o no, lo va... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le dieron con todo lo que tenían? Terrible por parte de los Michis, mi estimado JC. ¿Cómo es este ataque en este momento? ¡Upa! Sí, la verdad, ¡no! Te creo un... Eso, la suerte está pintando ahorita para ¡corre! El equipo de los Michis insanos. Tiene que correr ese tal. ¡Están pero ahí! Pero está en San Pincho. Tiene que llegar y pararse ahí, golpear todo lo que puede... Si es que no lo rushean, ¿ah? Porque no, sí está bien lejos. Tiene que correr JC porque lo cierra y los puede prohibir su salida. Los puede whipear ahí nada más. Escondiéndose en un lugar clave puedes complicarlos. Esquiva la molo. Yo haría eso, entra. No sé. Sí, entra, no te preocupes, entra nada más. Tienen que hacerlo, lanza una roca, pero no me... Tienen que meterle un poco de early ahí tanto. No, pero no te vayas directamente a la bala, por favor. No comete un gravísimo error al tan, ahí me parece. El support tampoco fue muy bueno y ahora lo amedrentan al tan, lo hacen retroceder. ¿Por dónde ha venido hasta que se regresa? El boomer que va a tener muy difícil conectar ahí porque es una zona completamente abierta, a pesar de que tiene varios spawns con los árboles. Upa. Pero dudo mucho que conecte. Lanza una roca que no logra conectar y la rápidamente liberado. Espero destruido. El tanque está que retrocede con todo, pero el tanque le llueven balas. No creo que pueda hacer mucho. El tanque se le complica mucho eso para el equipo de los Michis. Es Smoker que hace muy bien el trabajo, pero es liberado. Chale que lanza su carga. No conecta con nadie. Nuevamente es destruido. Tanque se queda otra vez solo. Como el caos a veces, el tanque parece que no va a hacer nada.
Ok, el Tan ha perdido un cuarto de vida. Tenemos en consideración de que tenía horda, tenía la chance de cerrarlo. Se quedó muy corto para mi gusto, JC. Veamos si el Hit puede recuperar el error que cometió el Tan por parte de Dumbo. Matan justamente al Hunter y ahora se viene tu Tancito nuevamente, mi estimado JC. Dale con todo al Tan de Dumbo. Sí, Dumbo simplemente está posicionado. Yo creo que lo van a avanzar en qué momento ese Tan. Mira, es lo que están haciendo. A pesar de haber destruido muy cerca, no logra engañar con nadie. Se complica bastante la frenada que tiene que meter el equipo de los Michis. Se están avanzando tranquilamente el equipo de Defensa Causa. No hay mayor cosa que puede hacer. Smoke se trata de pulearlo, lo pulea. Va a conectar un golpe, primer golpe que conecta en toda la partida. Segundo golpe que falla, no te lo puedo. Chani que ingresa de la parte de atrás, va a ser difícil que conecte. Si es que lanza su carga, no hay ninguna lanzada. Tan que queda a la mitad de su vida, tiene usted un early, pero este Holder ni siquiera va a tocar el piso, me parece. Roca que se pierde en el fondo, en las profundidades de ese pequeño lago, no va por nada. Tan bien acorralado, en vez de que Tan lo acorrale los supervivientes, es al revés lo que está jugando Causa. Sí, está descoordinándose con el Hit. Mira, ahora acaba de entrar justamente el Hunter, murió en el aire, el Joker de igual manera. Ni un boomer ha conectado hasta el momento por parte de los Michis. Ojito ese dato curioso. Mira, nuevamente le revienta el boomer de Rim, el Tank entra solo. Juegalo, mi estimado. Bastante, no puede conectar ninguno de los golpes, solo le queda un 3% y ya está en el piso, mi querido Causita. No se pudo hacer mucho, no se pudo hacer nada y el equipo de los Depresans van a avanzar tranquilamente. Un jugador separado, pero no creo que haya mayor inconveniente. Smoker que aparece va a tratar de quedarse con uno, pero ya le escuchó. ¡Ojo! ¡Lo atrapa! ¡Bien! ¡Perfecto! Tiene que limpiarlo rápidamente y eso es lo que pasa. Smoker destruido, tiene que tomar su píldora para que avance mucho más tranquilo el jugador Satoshi, el capitán del equipo de Depresan. Ok, van avanzando correctamente. Hay algo bien curioso con los Michis. Se adelantan a los hechos con el tema de los Hits. Van y se quedan ahí cortísimo. Le da tiempo a Depresan a que se los anticipen y los maten en pleno hit. Terrible. Ahora, ya está uno herido. JP parece que está a punto de usar el botiquín. Y ya van a llegar tranquilo. ¿Crees que se compliquen durante el trayecto? No, yo creo que es demasiado complicado. Un boomer que no... Bueno, ningún boomer ha conectado. Esperemos que este sea la excepción. Pero ya están cortando el camino para que puedan llegar al refugio. Tienen un último hit antes de que llegue a la meta. Lo cual yo creo que va a estar igual demasiado complicado. Al igual que todo el mapa que han estado recorriendo. Boomer que trata de reaparece, pero está demasiado lejos y nuevamente no conecta uno de los boomers del equipo de los Michis. Está que se complica demasiado. Hunter, Smoker y Charrier que tienen para meter este último hit. Vamos a ver si pueden conectar. Hunter que lanza, lo disparan, retira, pero rápidamente liberado. Charrier que el bulletear conecta también la carga. El que hace un poco más de daño, pero recordemos que aquí no importa si llegas con poca o mucha vida, la cosa es que llegues al refugio. ¡Ay, ay, ay! ¡Una fiesta en los zombies! ¡Mira, hermano! ¡Hay un montonazo de zombies sacándose de la miércoles! ¡Yo soy Castillo Lover, yo soy capitalista y se dan con todo! ¡Increíble! Ahora, terrible el inicio de los Michis, están cayendo creo que 400 puntos abajo. Veamos si se llegan a recuperar o no de este grave error, error puntual o del Tan. ¿Cómo lo viste tú, mi estimadísimo? Yo creo que sí hubo error por parte del Tan, creo que debió haber entrado mucho más rápido para cerrar el camino y tratar de hacer un poco más de daño, pero el support tampoco fue muy bueno, el Hunter fue rápidamente esquiteado y el Jockey no pudo hacer nada más que irse al piso y ahí nada más el Tan tuvo que retroceder. Lo jugó muy bien de todas maneras el equipo de Depresan. Sí, lo hicieron cosas bien correctas con el daño. Fue una locura. En el tercer hit ya estaban a punto de ser wipeados a que acabe la partida. Pero nada, o sea, siguieron y lo pulsaron tanto a los Michis que acabaron con su vida antes del evento. Incluso no había visto algo tan, tan fuerte en un inicio, en un arranque de una primera partida. Más que nada. Sí, aún así la diferencia es algo de 400 puntos, no es tanto tampoco, a diferencia de otros que hemos visto 0 contra 500. Lastimosamente siempre jugó a favor del que tenía mayor puntaje, salto una vez nada más que se pudo dar Voltis. Pero quién sabe si aquí los Michis se ponen las pilas y tienen o hacen la Voltis que se está requiriendo para que se empareje mucho más este versus. Sí, esperemos que puedan recuperarse de este error, ¿no? Que tuvo al inicio el Tan justamente de Dumbo. Y nada, ahora los Michis tienen que reformular la estrategia, ya que saben que no es un rival cualquiera. Es un rival que te pone, te complica, te genera mucho daño. Te da a los puntos débiles, a los puntos exactos, donde saben que se van a descoordinar, pueden separarse, la horda es un fastidio total. Y
y ahí tienen que reforzar la defensa, ¿no? Quizás un poco más calmados, una formación de dos adelante, dos atrás, quizás un baitero adelante y tres atrás. Ya depende, ¿no? Buscar la opción de frenar esos ataques y al menos aguantar lo suficiente para ver la opción de la remontada, ¿no? Al momento que toquen el cambio de bandos. Ya están a nada de iniciar, mi estimado. ¿Expectativas de este capítulo? Es. Yo de verdad espero que los Michis se pongan las pilas y puedan dar... estar más a la altura, ¿no? Porque vimos que como supervivientes se comieron bastante de los hits y como infectados no han estado finos. Llegaron muy limpios hasta el evento de Horda. Llegaron muy limpios hasta activar el TAN, el equipo de Depressants. Así que habla mucho de cómo está hecha la composición, tanto como de Depressants como los Michis Insanos causan. Sí, esperemos que puedan reponerse. Y ahora Depressants está haciendo una muy buena labor. Tanto Satoshi, que es el capitán, está también formando Wox. Es un hombre bastante experimentado. La verdad que él se gana mi respeto completamente cuando me enfrenté a él, ¿no? De verdad causó muchos problemas en la estrategia que yo planteaba en la primera edición. Tenemos a Fers, que también es un retirado y nuevamente vuelve a las canchas, ¿no? Con la esperanza de llevarse el bicampeonato. Y a JP, que es un jugador correcto, tanto en Vanilla como en Zone Mod. El hombre tiene una gran, gran calidad de juego. Así que está bien difícil por parte de los Michis Insanos de que pueda hacer al menos una sorpresa. Esperamos que los milagros existen. Está Sarita Colonia, la diosa ahí de los milagritos, y lo puede hacer todo. Dicen por ahí, Maizan, acabemos esto rápido. Dale, ready entonces, señorita Maizan, para que podamos continuar con este versus que se está poniendo interesante a pesar de todo. Sí, eso sí, se está poniendo muy caliente el tema del match. Vamos a ver cómo se realiza este segundo capítulo de Pantano, que promete dar más de una sorpresa. Bienvenido Ronald, bienvenido nuevamente Luciano José, bienvenido Jaca Game, bienvenido Rajita Wando, para Gabriel Aparicio, que me está apoyando más no poder a los Michis, y a Inquebrantable, que lo quiero muchísimo. Vamos con todo, cuéntame la alineación que tienen de ataque los Michis. Emergi, que tienen Boomer, Smoker, Charger y Jockey. Un hit que puede generar bastante, bastante molestia, sobre todo con ese Jockey y ese Boomer. Pero tienen que hacerlo muy bien. Smoker, que jala muy bien por esa parte. El Boomer tiene que ingresar ya. Lo revienta. No hay ningún Boomer que haya conectado hasta ahorita por parte del equipo de los Michis. Ya siendo este primero en el segundo capítulo, causa. Terrible lo que está pasando. Ok, el hit prometía, me gustó la pelpuleo que dio el Smoker. Pensé que los habían sorprendido por un momento, pero... reacciona rápidamente de presa, limpiando a sus compañeros, ¿no? De todos los zombies. Se viene la siguiente combinación entonces por los Michis Insanos. Viene un Splinter, un Hunter, un Boomer y un Smoker, que promete hacer daño. La clave de los ataques, al menos en esta modalidad de juego, es atacar junto con los zombies. Los combos son tus mejores amigos y los mejores que pueden llegar a separar al equipo enemigo. Deberían saber eso ya de por sí. Esperemos que lo puedan aprovechar, pero parece que han hecho una limpieza más que correcta. Aún así sí. Se viene el Hunter en breve, esperando el error de los Depressants. Lo van a fusilar en el aire, en efecto, es que lo mataron ahí en plena volada. Pobrecita Maizan, la mataron en plena corrida. Guardan el Spitter, el Boomer y el Smoker para andar a saber qué jugada se van a preparar. Yo creo que debieron meter todo el hit ahí de una. Lo único que hacen ahí, pues, es atrasar y atrasar los demás hits. Boomer y Spitter tal vez debieron matarse como sea para que puedan darle un intento de quad que puede hacer que frene actualmente el avance de los Depressants. Porque de lo contrario, van a seguir avanzando muy, pero muy limpio. Y recuerda que todos tienen casi 90 de vida. Boomer, que es rápidamente limpiado. Smoker también. ¿Quién sigue? Jockey y Spitter. Rápido, mátenlo de una vez. No, ninguno. Van a hacerle guardia a esa Witch. ¿Qué okay. puede hacer que se perjudique? Pero viendo cómo están jugando Depressants, no creo que sea mayor complicación, sobre todo por las armas que tienen. 3 AK-47 y una Auto Shotgun. Ok, el Spirit tiró un ácido bien raro, que no sé qué hice, en realidad me dejé como que, what the fuck, ¿qué hace Ren ahí? Pero nada, evaden a la Witch, esperemos que no le pase factura, porque recordemos que ahora el tank sale en cualquier momento y te puede complicar ahí al inicio, el vaqueo. Imagínate que estén vaqueando y te olvidaste que hay una Witch, te abates uno de gratis. Ok, se viene el Hunter buscando una sorpresa ahí, pero muere en el aire, él queda solamente el Charger, el Jockey. Y en breve veremos también el tercer combate. Activan a la Horda sin mayor preámbulo. Se vienen los manifestantes en contra de Dina Boluarte. Dale, con todo, JC, cuéntame el ataque que tienen los Michis ahora mismo. Boomer, Jockey, Charger y un tercero que posiblemente sea Jockey, si no me equivoco. Vamos a ver. No, es un Smoker el que aparece, pero están jugando en una zona completamente abierta donde los hits va a ser demasiado complicado. Tienen que respamear desde muy lejos. Y estamos viendo que Depressants está haciendo muy bien su jugabilidad y está limpiando muy rápido. Smoker que aparece, Charlie que aparece, pero no pueden conectar. Más bien todo lo contrario, los Depressants está que le hace, genera mayor daño. Boomer que no tiene spam, ese Boomer no va a caer desde tanta distancia. Murió
subió ahí justamente el Smoker, como mencionabas. El Charger está mal posicionado. ¡Upa! Le dieron un full level a Bucking. Lo durmieron de un hachazo. El Uber prueba suerte y conecta exitosamente a Wox. Ahora viene mucha más horda de lo que ya había. Se complica un poquillito, nada más mínimo. O un poco de presa, pero no lo suficiente como para preocuparse. Dale, el primer boomer que ha conectado en toda la partida por parte de los Mishis. Cosita, te había comentado hace unos minutos que ya regreso, por favor, tengo que hacer algo rápido, como te había dicho. ¿Y me esperas? Dale, no te preocupes, yo me encargo del casal hasta que regreses. Dale, ahorita, entonces te veo un ratito. Ok, gente, mientras JC va a hacer sus cositas por ahí, vamos a nosotros seguir con la transmisión. Ahora mismo los Mishis tienen una combinación de Yoki, Hunter, una Spitter y Smoker. Un hit que puede llegar a prometer y se conecta correctamente. Ojo, hay que tener un dato bien curioso. Las balas están escaseando por la enorme cantidad de commons. Es por eso que ya Satoshi, el capitán, junto con Wox están ya usando armas secundarias para evitar en ese caso el desgaste, ¿no? Porque ponte que gastaste todas tus balas y no hay como defender. Jalan a Satoshi, el capitán, le meten más balas, no puede el pobre Smoker. El Hunter prueba suerte saltando de huevo en huevo, pero el Spitter se anticipa y mete el ácido. El Hunter no se da por vencido. Vuela con su abuela y se va a quedar corto. Parece que va a morir en el aire. Esperemos que así no sea. El Hunter está cazando, le caen justamente a Pers. Le meten más escopetazo. Tan aún no se anuncia, no se ha presentado, pero parece que todo el camino está despejado. Nago, bienvenido, hijo, ¿cómo está? Buenas noches a todas las cositas. Los Mishis no se están comunicando y mal coordinados. Sí, están atacando por donde sea. Esperemos que mejoren con el progreso de la partida. Ahora tienen siguiente combinación. Charger, Yoki. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tan de Bucking! ¡Tan del 10 de la calle! Se viene entonces Bucking con todo. Viene a reponer el error que Dumbo cometió en el inicio. Causa ese Dumbito. Es humano y puede errar, pero yo no. Yo soy inmortal y vamos a darle con todo. Hay un Smoker que viene a complementarlo. Va a jalar la lengua. Falla. Limpia rápidamente Satoshi ahí. Mueve el tronquito. Sabe que puede tener problemas. Y ahora se anuncia. Se anuncia el wipe con ese tronquito. Lánzalo porque es tu mejor amigo. El mejor juguete contra los Survivors. Van a vaquear hasta San Huevo y ojo que la Witcher sigue viva. Conecta exitosamente el Yoki, pero no le da mucho tiempo. El Boomer no sabe dónde aparecer. Van a darle a la Witch que dejaron pendiente. Ahí está la Witch. Hola, buenas noches. Dice, acuerden de mí, aquí estoy presente. Van a vaquear hasta San Huevo, ¿eh? ¿Qué estrategia tan rara presentan los de Presan? Se le va a acabar la primera barra ya a Bucking. Pero hermano, está bien que quieras ganar. No, yo lo comprendo, pero tampoco hay que abusar. ¿Por qué lo están vaqueando hasta San Huevo? A los pobres Mishis insanos. Ni que fueran que chucha. Pero bueno, es la estrategia que cada uno maneja. Bucking dejó el tronco que ahora lo va a comprometer a entrar solo, ¿eh? En lo que pintaba Paraguay, ahora pinta para hacer excepción. El Boomer trataba de sorprender, pero el sorprendido fue el mismo. Revientan rápidamente a Ren, cortesía de Fers. El tanque está recibiendo un daño increíble. Ya a perder un cuarto de la vida. La roca sigue lanzándose, pero se jeteaba por JP. El tank no se anda con tontería. Va a meterse con todo. Ha perdido 50% de la vida. El tank no, literalmente no sabe qué hacer. Bucking estando a cualquier lado y va a morir sin pegar ni un solo golpe. Le da un golpe a la flaca de Salchiper y fallece sin más daño. A ver, la estrategia que plantean Depresan es correcta ya, pero considero que es un poco exagerada teniendo en cuenta el rival que tienen. Creo que vinieron a jugar seguros, así sin darle chance a los Mishis. Sabes que sin... Opa, no levantan a las Witches, que no se van a hacer mayor rodeos, olvídense de eso. Va a meter el Hunter, muere en el acto, el Smoker quiere jalar a uno, no va a llegar, va a morir al toque. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo? ¡Ja, ya van dos tanques! En realidad, de hecho, el tanque de Dumbocito con jugador. Solamente que no le acertó. Le dio una roja y un puño. Este al menos no conectó a nadie. Una pena porque las posibilidades de que en este capítulo los Mishis insanos puedan remontar el resultado se complican mucho más. Ahora esperemos que en el siguiente puedan hacer algo bien. El Charger es que muere de primera mano. El Spitter ni siquiera escupe. Se queda colgado como tendedero en la parte de arriba. Pobrecito el Spitter. Falleció sin mayor preámbulo. Pobre Maizan nuevamente. Vamos los Mishis, vamos a darle con todo su punto de barra. Gente apoyando a mano, pues recuerden que todo apoyo es bien recibido. Cuidadito por favor, ahí se viene un hit insano. Un Boomer, un Smoker, Boomer que mete reventado Ren en esta ocasión, cortesía del Capitán Satoshi. Nuevamente Satoshi esquetea al Hunter. Oh, Satoshi está haciendo el MVP hasta el momento, me gusta la labor del Capitán. Mira que en la edición anterior Satoshi estuvo simplemente titular y no tuvo tantos horas para el juego. Ahora viene con todo el Smoker y lo matan rápidamente. En esta ocasión cortesía de Wox. Se viene el Charger en breve. Charger es Peter que podía rascar. Hermano, no quiero ser malagüero ya, pero hay un cero en el equipo de los Mishis.
Bucking está con cero, no sé si eso es normal, creo que estuvo AFK. Y lo más curioso es que fue el tank, ¿no? No es algo raro. Shinta, bienvenida, ¿cómo estás? Va a meter con todo el Spitter, muere en el acto. Por favor, alguien salve a los Michis, tírenos a la vida, que esto pinta muy, muy fuerte. Se viene entonces el último de esperanza. El chaval le corre con su abuela, se quedó corto. Ay, Dios mío, bendito. Ay, Dios mío, bendito. Se le da con todo. Vamos a darle ahí. Tú puedes, bien. MVP Walks. Me hubiera gustado que hubiera llegado MVP Satoshi, pero se quedó corto. Sí, de por sí no hay mayor preámbulo. MVP Walks, o sea, el jugador de la partida. JP como complemento de mayor cantidad de combos matados, mató un total de 122. Y Satoshi como Friendly Fire, al menos figuró en algo, ¿no? Bienvenido Pingón, bienvenido Cazazón, bienvenido Rubén BH, bienvenido. Bienvenido Josué, mi querido Skill, buenas noches a todos los cositos que se conectan. Díganle a Backing que el juego ya empezó. ¡Ah, ya! Backing ni cuántos había dado, increíble. Ok, se viene la segunda parte del segundo capítulo de Pantanos. Veamos ahora cómo atacas el equipo de Depresan, capitaneado por Satoshi, conformado también por Wok, JP y Fers. Y veamos también la defensa, que esperemos haya mejorado algo por parte de los Michis Insanos, que está formando la capitana Maizan al lado de sus fieles Michis, Bucking, Ren y Dumbo, que esta noche prometen muchísimo. Esperemos que así sea. Un dato que quería darles, Se han dado cuenta que Depresan es bien correcto tanto en el recorrido como en la defensa. No hacen pausas tácticas, por así decirlo. Simplemente detectan a los infectados y le dan de una, más que nada al boomer. Creo que si el boomer es el zombie clave, que Michis Insano debería también hacerle el pare para que puedan ya darle con todo. Ese aquí piensa que Maizan va a usar su TP para ganar la partida. No, ¿cómo dices eso? No, pero o sea, me refiero en sí a los boomers. Los boomers han sido reventadísimos, todos, por parte de Depresan, por lo cual no ha tenido complicaciones con la horda. Y en Michis Insanos ha sido todo lo contrario, se comían 4, 3, otra vez 4 boomers y era como que los zombies no dejaban de venir y no tenían pausa, no tenían un respiro. Bien, esperemos que puedan dar lo mejor de sí los Michis. Y en el Bravo, vamos Depresan, por supuesto, Depresan de corazón y no de ocasión. Vamos a darle su hinchada, ahí su barrita brava a Depresan, que debería salir en breve. Ahí está la hinchada de Depresan, gente. Vamos Depresan, vamos a ganar, que todos somos los campeones aquí. Barra, porque la gente no deja de hinchar a los causitas. Vamos con todo, vamos con todo. Están demorando un poquito en iniciar. Parece que la capitana Maizan falta iniciar y a faltar su ready. Van a defender en esta ocasión con una mancopeta, o sea, una escopeta automática. Y, ay, what the fuck, ¿qué es esta porquería que hay acá? Mano, no quiero ver eso. ¿Quién? Ay, Dios mío, no manden sus chats ahí, por favor. Por favor, no manden sus chats. Vamos con todo, amiguito. Falta la capitana Maizan. 3 M16 y una escopeta automática. Vamos con todo, amiguito. Los Michi ra van a ganar, por supuesto que sí. Vamos, los Depresan, cuiden sus espaldas y cuiden sus puntos ciegos. Es cierto, Nabo, son muy correctos en esa parte. Vamos con todo, go los Michos. Inicia la partida, combinación de ataque, Yoki, Charles, Remoker y Boomer por parte de Depresan. Conforma la defensa, una escopeta automática y 3 M16 por parte de los Insanos. Abren la puerta, saben que es lo que se viene. Es inhumano, es increíble e inaudito. Va a venir ahí con mucha cautela. Los Michis están juntitos, es que ya están aterrorizados. Ha visto a los Michis cuando tiene miedo, cuando tiene así, sabe que hay peligro de por medio. Se le paran sus pelitos, ¿no? Ya igualmente están los Michis juntitos y paraditos como si fueran pelitos. Se viene entonces el hit por parte del Boomer. Va a conectar el Smoker, anticipa. El Boomer conecta uno, el Smoker salva a los muchachos. Viene el Smoker, captura uno, lo liberan. Se llevan de regalo al jugador Dumbo. El Yoki trata de jalar pelitos, pero queda ahí cortito. Lo están aplanando, le están haciendo más al pobre Dumbito. No puede ser, al 10 le están con todo. Terrible, terrible lo que está pasando. Por ahí me dicen por interno que hay irregularidades con los Michis. No puede ser, mano. Mira la cámara de Maizan, me dice. ¿Qué? Voy a ver su cámara. También voy a ver su culazo que está haciendo reventazo. ¿Qué fue? Siguiente combinación. Viene Boomer, Spitter, Hunter y lo demás. ¡Ojo! ¿Qué fue, mano? Muchas gracias, Kevin Carter. No, mano. ¿Cómo que? ¡Hay un doble capeo en la parte de atrás mientras daba la alerta y se me fue el score! Le están dando una rascada de espalda totalmente gratuita al jugador Dumbo. Cae nuevamente, va que en el piso. Segundo hit y 2 abatidos. Eso es demasiado.
demasiado. Mai-san no se la piensa dos veces, levanta los muchachos, vamos, que esto recién es el inicio. Los pone de pie y ahora sí se viene con todo. Muchas gracias Kevin Carter por el apoyo, vamos con todos los michis. Vamos, los michis hoy necesitan su apoyo, su barra, ya que Depresan los está masacrando, hermano. Pero no tiene otro nombre, es una masacre total. Es una masacre lo que están realizando Depresan frente a los pobres michis. Parece que no les gustan los animalitos. Ok, ¿qué es esa miércoles? ¡Chan, qué mierda! A ver, viene en todo caso ahí Les Peter, el boomer conecta. Es que lo que comentaba, tres boomeados con todo. Viene Les Peter, el Yoki, le meten M2. Les Peter conecta exitosamente el Charger. ¡Ay, Dios mío! Se lo llevan a Dupo nuevamente al refugio. Vuelve a caer y los muchachos se complican. Un batazo, dos batazos, se acabó. A ver, respiren. Tranquilos. Aquí los muchachos necesitan recomponer el cerebro, formar estrategia. Dumbo se cura porque sabía que el daño iba a ser una locura, pero ahí va. Bien, no pasó nada. Un botiquín menos, un botiquín más. Causa no me hace más ni menos. Ahora recuperan nuevamente balas. Un lanzapapas. ¿Quién es el enfermo mental que ha llevado lanzapapas? Qué buena opción, no te lo voy a negar. Es muy, muy buena opción. Personalmente yo lo llevaría. Parece que nadie. 3 AK-47 y una escopeta automática. Vamos a darle con todo. Gente, no van a patou chipi, por favor, cuidado. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Van copy-paste. Oye, pero es la barra de los michis. Vamos, dispensa, vamos a ganar. Hay una witch de por medio, ¿eh? No sé cómo lo van a pasar ahí. Cuidadito, pato pollito, por favor, no al van, amiguito, no al van, no al... ¡Ay, le metieron la monotón mientras tú comentabas! La witch se viene con todo, masacrada a uno de los michis. El boomer reventadísimo, por fin hacen algo bueno, ¿eh? El smoker complementa, trata de fastidiar esa witch, sigue en pie de guerra, ¡no para! Por fin se tropieza, por fin se tropieza. Cuidado, amiguito, vamos a Toshi, hoy ganamos porque ganamos. Por fin, no baneen, por favor, amiguito, se lo agradecería muchísimo. ¡Oye! ¡No, Lizeta, durmieron! No puede ser, gente. Acá hay libertad de expresión. No, solamente le borraron el mensaje, tranquilo. Ok, tiene combinación entonces por parte de Hunter, Spitter y Charter por parte de los jugadores de Depresa. Sigue la formación de 3 a 4. Acá 47 cambiaron. Bien, entonces ahí el Hunter trata de conectar a uno, conecta exitosamente. El Charter complementa ahí. Vale, que te dame ahí. ¡Upa! ¡Lo mandó! ¡El gato volador, mano! ¿Qué fue? El Michi voló hasta San Huevo y hay doble abatido. Peligran los Michis en esa parte. Fuego, ácido y agua. Qué combinación tan horrible. Le están reventando hasta lo que no tienen. Ancho, ni a salvo. Métanse a la cancha. ¿Dónde están los hinchas? Están haciendo una... Ay, Dios, es que no tiene nombre lo que está sucediendo ahora mismo. Viene el Smoker, trata de conectarse a Toshi y lo revientan a balazos. En ese caso, Dumbito sigue en el pisito. Levanten rápido al amiguito. El Hunter venía tratando de capear a uno, se queda cortísimo. Vamos a buscar el Pounce. Hunter en este caso del jugador JP. Activan la alarma. Dice, causa, no pasa nada. Aquí es parte del plan, es parte del proceso, como dicen. Por favor, gente, cuidado con el spawn. Se permite hasta más de 3, cuidado. Viene el Yoki ahí saltando, salte que salte. Pero no conecta el Hunter, sí, viene el Charger. No... ¡Oh, pero otra vez los Michis hoy están con ganas de volar! Se viene... ¡Ay, no quiero ver! Es que no quiero ver porque solamente queda Dumbo, el 10 de la calle, peleando con un Baby One, con un Boomer. Liberan al compañero. Al fondo hay una masacre terrible. El Charger está aplanando, el pobre de Red le está sacando los intestinos. Alguien pare, por favor, que los Michis se van al más allá. Ay, 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 se complica demasiado hasta el inicio. Le está tratando de salvar al compañero los mininos. Dale un hachazo, dale otro, no cae. Cae Backing en pleno progreso de la partida. Esto pinta muy mal. Se viene un Spitter para evitar que recojan a un Michi por ahí. El Common está fastidiando demasiado. Dumbo va a fallecer. Ren se va al más allá. Le dieron un concierto gratuito con Papá Chacalón. Se llevaron al concierto. El Hunter viene a sentenciar al último Michi en pie. Dumbo cae. ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte lo que pasa! Le están dando una cátedra de cómo jugar a Left 4 Dead 2 aquí. ¡Ay, Dios! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura lo que está sucediendo ahora mismo! Le están dando durísimo, durísimo, durísimo a los Michi. No le están dando chance a correr. No han pasado el evento y ni siquiera han llegado al tank. Increíble. Increíble, increíble lo que está. Fallezcan, Michi. Alguien ponga la inyección letal. Te quiero mucho, Michi Sinsano. Mi corazón con ustedes por dos. Vamos, los Michi, ¿cómo se puede? Más aliento, dice. Que tiren GI, me tiren a la cama. No, señor, el sec, no sea rosquete, por favor, acá no.
A ver, la diferencia no creo que sea mucha. Ah, no. Son 1000 puntos. Con casi 1000 puntos de diferencia. Wow, es tremendo para tener en cuenta que es el segundo capítulo. Eso, Michi, entraron en personaje y están comiendo ¡No! ¡Qué mierda! Pero sí, tal cual. Están comiendo una ratazo los Michi. No, pues, los Michi se paran a cada uno y va por su lado. Ese por su lado, error, sí. Increíble, increíble. Vamos a ver cómo se desarrolla. Los Michi no tienen ni oportunidad con los de Presan. Es cierto, era una victoria cantada por de Presan. Era un match muy, muy complicado, pero es un match que se tenía que dar sí o sí. De Presan es como que el equipo más alto en su grupo y los Michi están entre los rulares bajos. No era un poco complicado que lo puedan hacer, pero es parte del proceso, como todos dicen. A ver, vamos a ver cómo se empieza esto. Casazón me dice, grande los Michis, imitando al papel de Perú en el Mundial 2018. Pero Perú, no, ¿quién será el Perú? Porque canto no creo. One Punch Man viene y se basa de frente. Increíble, mi pelado, te extrañé muchísimo. Vamos, desprezan, por fin le sacan roncha a la pelada del pelado, valga la redundancia. Porque al pelado cada vez que apoyan a Satoshi le arde la pelada y se echa un lubricante ahí. Bienvenido, pelaucito, sabes que te quiero muchísimo, hijo. Por cierto, ¿viste el ban de JJ? Increíble. Te llamaron loco. Y ahora tienes toda la razón, hermano. ¿Qué crees que va a pasar en los torneos, pelado? Cuéntame, tú eres así... visionista también. Visionario, perdón, tú eres visionario. Visionista no, visionario. Es que los Michis son novatos. Es cierto, los Michis son novatos. Son jugadores que son... están iniciando y están a un nivel intermedio, se podría decir, ¿no? Quiero que se enfrenten de presa pero Superbian Crew para crecer la licencia de Mecha. Yo también quiero. Mira... los match más intensos, o sea, los más interesantes vienen octavos de final, no te lo voy a negar. Igualmente, mañana se enfrenta, no mañana, el jueves va a venir un match de miedo. Pingalovers versus Michi Mold del Sur, disculpe que la lengua se me traba. Ese match de Michi Mold del Sur versus Pingalovers. Pero es que va a haber jalada de pelos. Ahí sí la barra se va a dividir en dos, ¿ah? Se va a dividir en dos. Te lo digo así de cabeza, se va a dividir en dos. Va a ser una cosa de locos y el mejor va a llevarse el punto más que nada. Un toque. A ver. Un toque. Parece que JC se fue a mimir de verdad, Vamos, opresor, vamos. Yo pinga de corazón. Es que ese día se va a ver la barra definitiva. Es como que se enfrente, no sé, los tepecitos contra. Puta, ¿quién más hinchó bastante? Creo que señor Gatti y su pandilla, algo por el estilo. Y dice, ya me enfrenté contra Sara apoyando a Omnicron, ah, por eso sé que Sara es más emocionante con su barra. Oye, sí, a ver, les paso contexto rapidito por si alguno se puede llegar a ofender o quizás no entiende un poco el contexto. En la primera edición, los muchachos que hoy por hoy se llaman Depresan, se llamaban Illuminatis, que fueron campeones en la primera edición. Y bueno, más allá de ser campeones o no, había una hincha incondicional de que era Sarita. Sarita venía, apoyaba a más no poder Illuminati, incluso cuando estaba perdiendo. En tantas ocasiones seguía, ¿no? Al igual que Omnicron, que quedó en segundo puesto, tienen a Lisset Hinojosa, que hinchaba más no poder a tocador de huevitos, ahí dándole duro sabiendo que no podía dejarlos en paz a los chicos, tenían que seguir ahí sintiendo su aliento, ¿no? Ese apoyo moral que les daba. Y hoy por hoy Sarita quizás ya no se encuentra frente a nosotros por tales motivos X, pero parece que Araceli ha tomado el papel, ¿no? A lo que muchos dicen, wow, causita, ahora Araceli es la nueva Sarita, ¿sí? Es la nueva hincha que apoya incondicionalmente al equipo de sus amores, en este caso se llama Depresan Llano Illuminati. Es el contexto breve para que algunos puedan entender eso. No sé por qué no están iniciando, me preocupa el tema del inicio. Demora mucho. Oye, ese Jaime Basado, concha su madre, ¿por qué? ¿Qué pasa hoy día? Venimos basadísimos. Araceli no es a Sara, no creo. Yo creo que cada uno tiene su toque distinto para el apoyo de los. Vamos, Depresan, vamos que está farmeando. Wow, amiguito, ¿qué están esperando? ¿Qué chimpón de Tepecitos se iba al chat? Sí, Tepecitos se llevó la mejor hinchada, weón. Es que Tepecitos alentaron incondicionalmente en la fase de grupos de la primera edición. Nadie daba un sol por ellos y pasaron a octavos de final. Andá a saber cómo pasaron a octavos de final. Una cosa increíble. Increíble. Pero bueno, vamos a ver cómo se da este tercer capítulo que puede ya definir o no. ¡Denle F1! ¡Yo dile! ¡Qué miércoles! Gente, por favor, denle F1 al toque. No se va a abrir la puerta. Vamos a darle CFS porque lo está haciendo muy larga. Al toque, nada más cancha, muy larga la hacen. Vamos a darle ahí con todo.
Ok, inicia el tercer capítulo del mapa de pantanos. Arranca el equipo de Depresan formando con dos AK-47 y una escopeta automática. El ataque de los Michis insanos. Tienen un Yoki, un Spitter, un Hunter y un Boomer que podrían provocar el error tal vez de alguno de los integrantes de Depresan. Esperemos que así sea. Va a meter el Hunter por la parte trasera. Sabe que es un delincuente y tiene que actuar con cautela. Le están metiendo esa... ¡Ojo! ¡Demo al toque! ¡Demo esos tiros al toque! Le están metiendo su balazo por ahí. Vuelve JC, cerrando la partida. Y esperemos que esta ocasión no se vaya más. JC, por ahí estás, amiguito. Hola, Lucina, ¿qué tal? Disculpa la ausencia, hermanito, pero bueno, parece imprevisto, pero ya estoy ready. Ok, te paso contexto rápido. Depresan llegó sin molestias al refugio y los Michis insanos murieron antes del evento. Fue una masacre, de verdad. Una masacre única en esta fase de grupos. Ok, cuéntame la combinación que se viene ahorita mismo. ¡Upa! Yoki, Spitter, Hunter y Boomer, que rápidamente limpió. Los dos super han sido rápidamente destruidos antes de que puedan conectar siquiera. Solo se quedó el Yoki, que ya acaba de morir, justamente está brillando por su derecha. Y ese esquiteado cayó cadáver rápidamente al piso, causa. ¡Wow! Increíble el tiro que le meten al Yoki, al Hunter y a todos. Terrible lo que está haciendo acá los muchachos de Depresan, Están siendo muy correctos con todo el apartado defensivo. No han recibido casi daño, solamente un par de combos que golpearon la espalda y un poco de bala de fuego, amigo. Si viene siguiente combinación de los Michis, Boomer, Charger, Spitter y Smoker para ver cuánto daño le ocasionan a los muchachos de Depresan. Ahora se viene el momento, la verdad, que puede salir un tank nuevamente por esta parte, mi estimado JC. Me parece que este hit tiene que meterlo lo más rápido posible. No, veo un pequeño error dentro del equipo de los Michis, y es que están esperando mucho a una posición, entre comillas, segura para que puedan hitear. Y eso, muy aparte de todo, le está generando mucha desventaja, causa. No sé qué opinas tú. Sí, están siendo muy temerosos y se entiende porque en el primer y segundo capítulo les han dado para llevar, para comer en casa, para todos lados. Y eso creo que es más que nada lo que hace que duden al momento de entrar. Va a meter el Charger, sorprende, el sorprendido es él, el Boomer va a ser reventado ahí. ¿Escucha una witch en la lejanía o estoy loco? Se escucha ya la witch un poquito más adelante nada más, pero nuevo hit que falla a causa del Smoker. Tuve que entrar ni bien, sin dudar con el Charger y pues la liberan rápido. Había witch. Tanque sale a manos del jugador, y es ahorita actualmente Mai San, la señorita Mai San, la encargada de este tanque. Esperemos que sea un wipe, lo quieres tú, me lo dejas a mí, creo, causita. Ok, dale con todo, JC, que te está esperando tu tancito. Tan a manos de la señorita Mai San, que comienza a avanzar por el mapa. Lo están esperando muy bien, esa posición es un poquito incómoda, pero un Boomer podría hacerlo todo. Capea por ahí el Yoki, pero no es ningún tipo de problema. La señorita se encuentra detrás de un árbol y están yendo a buscarlo, están yendo a pusharlo. Ya perdió 10% de su barra, perdón, 15% de su vida. Y está en serios problemas ese hit. Están ingresando nuevamente muy solos. Charger, Smoker, encuentran ahí. Yo creo que deberían esperar al tercer infectado y puedan hacer algo un poco más organizado. De lo contrario, esto se va a disparar en el puntaje, causa. Sí, va a ser una diferencia abismal en puntos a favor para los Depresan, como también en contra para los Michis. El Tan está esperando el Boomer, que por fin un Boomer capea. Después de no sé cuánto, un Boomer capea para los Michis. Dale con todo ese Tan. Segundo Boomer que yo personalmente veo, la señorita se queda atrapada en la parte de abajo de la casita. No va a ingresar, yo creo que debió haber ingresado con el Super si ya había vomitado. Está que pierde mucho tiempo y va a recibir toda la lluvia de balas. Están frente, creo que no va a... Ah, no, me cayó, tiene un golpe tranquilamente ahí. Y eso es todo el aporte de este tan de la señorita Maizan. No pudo hacer mucho, creo que pierde un poco de tiempo después de que el Boomer había conectado. Pero bueno, es lo que pasó y ahí quedó este tan pausa. Sí, un tanque, la verdad, muy complicado porque es una posición muy amplia. Hasta ahora no hemos visto que ningún tan puedas wipear en esa zona. Es muy, muy difícil. Si los Depresan llegan, serían los primeros en hacerlo. Ya que hasta ahora no se ha podido apreciar. Es un lugar complicado para cualquiera, independientemente del jugador. Se viene entonces el ataque de los Michis, el Smoker, que pero aparece en la lejanía y le champean los tiros. Una locura. Viene un Spitter, sí, un Boomer y un Yoki para ver si complican la lista. El Boomer, ¡apa! Nuevamente, los Boomers al menos están mejorando poco a poco, ¿no? Sí, sí. Pero así no veo, no se refleja mucho daño por parte de los Michis, pausa. No se ve mucho diferencia. Activan el evento, en este caso la palanca. Va a venir la cantidad abismal de commons que hay en este modo de juego.
Va a venir también la combinación en 5 segundos. Cuéntamele qué ataque tienen los Michis. Empieza un Charger, aparece por ahí un Hunter, Boomer. Y vamos a ver el tercero. Revienta entonces sin miedo al éxito. Yo creo que el Boomer ya podría ir entrando, porque el siguiente es un Smoker en aparecer. No, están dejándolo avanzar. A pesar de que la horda es bien densa, ya avanzaron dos de los jugadores, dos se han quedado atrás. Pero creo que van a avanzar y van a acomodarse muy tranquilamente. Siguen esperando, por lo menos que se han intentado capear a los dos de atrás. Boomer que no sabe dónde aparecer. Solamente el Smoker ya apareció, pero está demasiado lejos y no va a lanzar esa lengua correctamente. Hunter que lo limpian cuando se agacharon. Charlie que conecta. Boomer que conecta por lo menos con uno ahí. Y es lo que hace. Va a seguir trayendo un poco de horda, pero el hit está inexistente. Y van a poder avanzar muy fácil debido a que esa Molotov está haciendo su trabajo y frenando a todos los comuns desde la parte de atrás. Causa, está demasiado complicado para los Michis una vez más. Sí, complicado. Uno que otro hit conecta exitosamente. Tres Boomers en total han conectado solamente a un jugador. No hicieron mucho más daño. Los Depression están pasando tranquilamente. El Smoker trata de pulear ahí. El Yoki busca sorprender a uno, pero el sorprendido es él porque le meten más bala. El Hunter vuela con su bola y le meten un tiro a Ren que no va a olvidar en su vida. Dios mío, el tiro que le mete JP. Terrible, nuevamente de un tiro matan a ese Hunter. Ha caído frente al equipo de los Depressants. Han avanzado muy pero muy bien. Creo que uno de los pocos equipos que están llegando con puntaje perfecto hasta el penúltimo título. Me parece que no van a jugar final, no lo sé, me parece, dependerían de ellos nuevamente, ¿no? Sí, depende nuevamente que el equipo de los Michis estén ya atentos con el ataque, loco. Cada capítulo que ha pasado ha sido una masacre para los Michis insanos. Tocador de Nepes, después me pasas toda la info que tiene sobre JJ. Rápidamente les paso contexto. Parece que JJ fue nuevamente descubierto usando cheats, o así lo dicen, lo afirmaron, lo pillaron en The Blazing Cup. Y ahora está en una zona bien complicada, por así decirlo, entre el sí y el no, y de por medio. Sí, la verdad que sí, escuché, no pude estar muy atento, como dije, estaba con una visita por acá, bueno, un par de visitas por acá, la cual ya no me perdí directamente toda la información, pero es a grandes rasgos lo que había escuchado. Esperemos que pues, se pueda solucionar aquí a un tiempito, ¿no? Sí, es un tema polémico que incrimina a más de un jugador, porque no solamente él, sino que afecta también al jugador Ame, que lo incluyó a su plantilla, ¿no? Como Ringer. Y es una cosa que, quieras o no, tienes que tocarlo con pinzas. Porque sí, de verdad. Es un tema bien delicado. No sé cómo lo vayan a tocar, esperemos que de la mejor manera. Dejando eso de lado, mi estimado, parece que hay cambio en los Michis, sale Ren. Y creo que va a entrar un nuevo suplente. Esperemos que así sea. Pasen contexto por ahí, amigos. Recuerden que la información y el conocimiento es poder. Roten toda la información que tengan. Vamos, depresen que hoy gana, ya está ganando. De por sí no hay necesidad de recargarlo, pero vamos con todo. Puede entrar uno de los otros cuatro jugadores. Tenemos por ahí a Wisher, a Híbrido, a José y a Pandora. Son uno de los, bueno, otros suplentes que pueden ingresar, porque bueno, ha ingresado con dos suplentes, ingresó con Ren y con Van Knight. Han sido suplentes de los Michis Insanos. Sí, parece que Rem se vuelve a reincorporar. Va a iniciar ya el tema del segunda parte del tercer capítulo de Pantanos. Ahora, para tal vez la gente que no tiene mucho conocimiento y recién ha estado llegando al match, hoy por hoy Depression está ya a nada de clasificar. Con que gane este match y hasta un paso a pasar octavos de final, tendría un total. Miento, ¿cuánto va Depression en la tabla? Depression tiene un total de 3 puntos. Con esto que va sucediendo, llegaría un total de 6. Ajá. Ahora, los Michis Insanos acumularían recién su primer punto en tabla y se comprometen a que el día jueves, Michis Mall del Sur le gane sí o sí a Pingalovers para tener una esperanza. O sea, depende de otras personas nuevamente. Recordemos que Depression versus Michis Mall del Sur fue uno de los matches más igualados e intensos que tuvimos en el inicio de la jornada, ¿no? De la primera, pero lamentablemente una confianza por uno de los jugadores de Michis hacen o generan un baneo innecesario y condenaron al pobre equipo, ¿no? Una pena en el arco. Y perdieron el segundo match. Capítulo que había, el match que había, bueno, pierden en el segundo capítulo, pierden el match que ya habían ganado el primero tras una Vortis al favorito, ¿ah? ¿Eh? Sí, es cierto, pobrecito los Michis, ya tenían 4 puntos en el bolsillo y estaban eliminando ya Depression básicamente, ¿no? Porque se quedaba con 0, incluso
recién se iban a parar en esta jornada ganándole a los Michis. Pero bueno, son cositas que suceden, ¿no? La fortuna de cada uno de los equipos. De verdad que comprometía bastante la clasificación de Depresans, pero aún así, pues, no sé, vemos ya un poco de mala suerte también para el equipo de los Michis Moles Sur. Y una fortuna también para Depresans, que no había jugado mal, por supuesto que no. Habían hecho un versus bastante parejo. Sin embargo, las cosas se dieron así y, bueno, ya vemos el resultado totalmente. Uh-huh. Esperemos que sí. La pregunta del millón es, ¿los Michis llegarán a 1000 puntos? Teniendo en cuenta esa información que nos dicen, tendrían que llegar los 4 al 6. Yo lo digo que no, no llegan ni fregando. No, el TAN sale por lo menos a unos 300 y avance. Dudo mucho. Mira, yo creo que pasan del TAN, pero no pasan del evento. Creo que el evento es la parte más complicada. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. 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 Esperemos que se puedan coordinar, ¿no? Porque en parte es fácil y al mismo tiempo no. Hay dos estrategias para esa parte. O la avanzas o la aguantas. Cualquiera de los es bastante bueno. Esperemos que cualquiera de los dé frutos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Ahí nos dicen, Kou fue su bendición y su maldición. La verdad que sí, Kou. ¿Recuerdas la instant kill que hizo en Alta Médica? De locura. Y lo hizo solo. O sea, ya había muerto el Smoker y se la jugó y se llevó. A uno de los, a Satoshi, no me acuerdo muy bien a qué jugador de Depresans se lo había llevado. Y con eso dieron la voltis, lo cual fue demasiado. Y pues lastimosamente en el siguiente versus en Hard Rain, en Diluvio, fue donde se le detectó. Y pues ni modo, ahí quedó todo. Ok, inicia ya esta segunda parte del tercer capítulo de Pantanos. Viene el boomer por parte de Depresans. Mete rapidísimo, defienden con 3 AK-47 y una escopeta automática. Capea el Hunter, les Peter no se hace esperar. El Yoki que jala, a más no poder a Lelis. Un hit correcto, no fue la gran cosa, pero sí cumplidor hasta el momento por parte de Depresans. Mi estimado Tang del Capitán Satoshi, ¿crees que sea guay? Teniendo en cuenta que es el capitán y cómo están jugando al ritmo. Yo creo que sí, sabes que normalmente yo no soy partidario de dar algún punto de vista, pero me parece que en esta oportunidad ya está muy, muy claro, por decirlo así, aunque siempre puede haber sorpresas, digamos, ¿no? Pero esperemos que de todas maneras me callen el hocico y el equipo de los Michis Insanos puedan pasar ese tanque. Chare que ingresa, Boomer que hizo muy bien un triple boom. Hunter que con el Necta también, límpielo por favor. No lo limpia, mira cómo se lo observa de un costado. Ni uno lo puede ver, ese en serio. Stanker se lo come mucho a Maizan. Están a tu costado y Stanker la orca, le hace la piñatera a uno de los jugadores, esa rega que lo tienen ahí secuestrado. No, muy pero muy mala observación por parte de los Michis Insanos, que están que se comen de todo causa. Increíble lo que estoy viendo, no se percataron de que uno de sus compañeros estaba en problemas. Vuelve a caer Ren. Loco, no van a llegar al tank, lo están capeando rápidamente. La escopeta no se hace esperar, lo salva. Hay ácido de por medio y se complican los Michis apenas en el segundo hit, cuidado. Sí, oye, que pareciera que no van a salir al tank, como bien tú lo dices, conecta ese boomer con 3 y va a ir a molestar. Ay, 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 no te lo creo. Solamente uno limpio de visión y no creo que pueda hacer mucho. Mira, no viene Horda. Qué bueno, qué poco de suerte a mí tiene que tener también ahí para que la Horda no moleste y no aparezca, mejor dicho. Y aún así se les complica demasiado. Un jugador que se queda en la parte de atrás, ¿por qué? No lo sé, está rezando. Tal vez quiera hacer algún tipo de ovación para que le ayuden los dioses, pero no creo que eso pueda ser tan, pero tan... un quad que aparece en el mapa. Vamos a ver si con eso conecta Hunter, conecta Charlie, no, Charlie Fire, el Smoker se lo lleva. Joker que le limpia, que agarra, que le había limpiado al Hunter. Y de todas maneras, no fue un quad. Nuevamente me quitan las ganas de cantar un quad, pero han consumido demasiado daño. Y confírmame, solamente veo que Nick tiene botiquín, a Noelis también. No, todavía todos tienen su botiquín, ¿no? Sí, han gastado suministros, pastillas, adrenalina para poder aguantar el olor que le están causando los Depresans. Casi quad, si ese Charlie conectaba posiblemente veamos el tercer quad del torneo. Mete el boomer rápidamente, triple boom, es que es lo que decía. Y de paso comen ácido, o sea, comen de todo. Ya no saben qué hacer los Michis, están aguantando a más no poder. La Horda es una cosa de loco, mi estimado JC. Este es Peter que entró de manera predictoria para ver si se ponían por ahí. Y dos de los jugadores cayeron redonditos, comieron bastante ácido. Gracias a Dios no fueron abatidos. Pero uno se está separando actualmente, ¿por qué quiere hacerlo? Pensé que el Hunter iba a ir por ahí, pero no, se está retrocediendo para que puedan quitar. Nuevamente tiene un quad, entra el Cherry, puñetea nada más.
lanza la carga, lo conecta muy bien, el Smoker hace lo suyo, solamente queda uno y esto se acaba acá, mi querido Causita. No fue necesario un 4. No fue necesario un 4. ¡JC! ¿Qué pasó? Lo liberaron del Hunter que estaba batido, pero el Jockey estuvo atento ahí. Y esto no llega ni al tan lastimosamente. Los Nichis Insanos quedan hasta aquí con 712 y el equipo de Depresan 2100. Demasiado complicado. No sé si van a mandar el capítulo final. Seguramente sí, no estoy muy seguro. Pero creo que ya está más que decidido. ¡Wow! ¡Qué ataque tan fuerte! ¡Qué insanidad, como dirían algunos! Muy precisos ahí. Otro quad sacan en menos de lo que canta un gallito, porque habían sacado un quad antes y aprovechan para sentenciarlo, ¿no? A los muchachos. Una pena en el alma lo que está sucediendo por parte de los Michis. Por favor, Maizante, agradecería que no banes. Por favor, muchas gracias. A ver, depende de ellos. ¿A qué era juego? ¿A qué era juego mitad? Le dice. Oye, no. Se quedó con ganas Satoshi de jugar su tan, Se quedó sí, con ganas. Sí, la tío no lo puede jugar. Tal vez en el siguiente match no puede hacer que es cosecha de sangre, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, vamos a ver si quieren acortar puntos o. No sé, Gigi quieren acortar puntos, depende de ellos. Yo creo que lo Gigi es lo más razonable, ¿verdad? No sé tú cómo lo ves. Yo creo que sí sería la mejor opción, pero bueno, ellos son los que deciden. Y vamos a ver qué es lo que quieren hacer el equipo de los Michis Insanos, porque me parece que por Depresans lo van a dar tranquilo. Vamos a esperar qué dicen los Michis. ¿Quiere terminar el mapa Wox? Se puede, Michi G. Ok, vamos a segundo mapa. ¿Qué mapa salió? Salió cosecha, ¿no? Mi estimado. Sí, cosecha de sangre, así es. Dicen que quieren el segundo mapa. Así es, Gigi, dicen por parte del equipo de los Michis Insanos, y se va a hacer el segundo mapa, en este caso cosecha de sangre, un mapa con 5 capítulos, lo cambian. Y vamos a ver qué es lo que hacen. Me reducen el trabajo, muchas gracias. Increíble la masacre que están viviendo los Michis, es que sí, no tienen palabras, no había visto una victoria tan aplastante hace mucho tiempo. Al menos Bucking está disfrutando con un poquito con papas, y eso es bueno, ¿no? Al menos hay buenas noticias por cada uno de ellos. Dice Ronald Gaming, acabo de salir de mi quimioterapia, los Michis wipearon y dieron voltis. sí, salieron, amigo, te vas a poder recuperar de tu quimio, tranquilo. Sí, hicieron algo por lo menos. Cambiar mapa es algo, pero se considera ahí. JC, ¿expectativas de este siguiente mapa? Mapa, como ya lo hemos visto, un poco oscuro, mapa muy poco jugado, pero que hemos visto demostraciones ya las dos veces que al menos yo he podido hacer, y al salir en otras ocasiones también lo he podido ver. Creo que no va a tener mayor inconveniente de presas, porque se le ve bien posicionado, y lo que sí me preocuparía un poco, los Michis Insanos están teniendo dificultad de los hits y en limpiarse como lo son cuando son supervivientes. Sí, se complican, ¿no? Nuevamente vuelvo a repetir el tema de los boomers. Está siendo un dolor de cabeza para los Michis, no los dejan avanzar, no los dejan ver, los hits son muy fuertes, deberían priorizar el tema de eliminar al boomer y ya pensar luego en el hit que se viene, ¿no? Pero vamos, que aún se puede, la esperanza es lo último que se pierde. Segundo mapa para los Michis. Arriba la esperanza, abuelita. Sí, por supuesto, eso. Gente, le agradecería que el tema de los bans eviten ello. Yo sé que hay hincha que está caliente, pero tranquilos, por favor, cabeza fría, porque no quiero estar después baneando o quitando mods. Gracias y buenas tetas. Mi estimado JC, no hay cambios en ninguno de los equipos, tanto por Depresan como los Michis Insanos. ¿Se mantiene la misma formación? Se mantiene la misma formación para ambos equipos. Yo creo que Depresan pues lo va a estar jugando de manera tranquila. Tal vez por ahí para el equipo de los Michis Insanos podría servirle algún tipo de cambio, pero vamos a ver si lo logran hacer, o simplemente le dan toda la partida con el equipo que inició esta noche de Versus. Sí, vamos a ver entonces a los protagonistas nuevamente. Satoshi, JP, Wox y First formando por el equipo de Depresan, y por parte de los Michis Insanos tienes a Ren, Maizan, Bucking y Dumbo, que hoy vinieron a tratar de lograr el milagro, tratar de dar un buen resultado, o al menos no tan aplastante, y parece que no les está saliendo del todo bien. Una campaña se puede errar, creo que en dos deberían ya recuperarse mejor. Bien. Gaming, mándale mis saludos a JC, el Besto Caster, un saludazo
de Ronald para JC. ¿Tienes hinchada por JC? ¿Has prendido streaming, por cierto? No, no pude prender precisamente por el temor de que tenía que salir un rato y no quería cortar la transmisión o quedarme callado. Pero un saludo para el querido Ronald, de verdad se te aprecia bastante. Muchas gracias por estar por aquí, apoyando siempre al Causa Torneo y a nosotros los casters. Claro, claro, claro. Sí, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo. Para que dan al tanto el evento que es el Causa Torneo. A los casters, recuerden que cada uno de los casters que tenemos invitados está el link en la descripción del mismo directo. Está tanto el canal del OC de Black Star y el que hoy nos acompaña, el gran JC. Ellos también crean contenido de Left 4 2. Van a distintos eventos, igual manera castean al igual que lo están haciendo ahora y también traen contenidos distintos. Dense una vueltita por el canal y apoyen lo que no se van a decepcionar. JC es un grande, al igual que todos los compañeros invitados en esta edición del Causa Torneo. Van a iniciar ya. ¿Y cuántos raids hay? Un total de 5, ¿verdad? Si no me falla, amigo. Sí, 5 raids, solamente falta por equipo de los Michis, falta la señorita Maizan. Y por parte del equipo de los Depresan, falta el capitán Satoshi y JP, que están jugando de manera impecable en sí. Sí, están jugando muy correcto. Si tendría que quedarme con un favorito, creo que la labor lo está haciendo muy bien Wox, a pesar de que no sobresale mucho. Es alguien que está sube y baja, está matando casi todos los boomers, al igual que Satoshi, está muy atento. A First lo veo como que ya en el recorrido, limpiando los comos, igual JP, no los veo tan sobresalientes como ellos al momento. Pero si me tengo que dar uno, me quedo con Wox. Y en Michis Insanos, la verdad que está bien difícil, pero entre todos, creo que el que más labor ha hecho en el tema de defensa, a pesar de que no haya habido defensa, me quedaría con Dumbo, ¿eh? No sé tú, mi estimado JC, lo que has podido apreciar, ¿con quién te quedarías con el jugador por el momento? Creo que sí, entre Dumbo y Maizan, como que se estaban un poquito más poniéndose el equipo al hombro, me parece, sin menospreciar obviamente a ninguno de los otros dos jugadores, pero están tratando de darlo el todo para que este versus sea interesante. Arranca la primera ronda de este primer capítulo de Cosecha de Sangre, segundo versus de la noche, ganando un poco arriba de Depresan, y vamos a ver cómo inicia en esta ocasión primer hit, Causa. En efecto, viene el primer hit entonces por parte de Depresan, Boomer Hunter, Peter y Yoki. Un hit de desgaste, no full daño. Ahora vamos a ver cómo se defienden los Michis Insanos, teniendo en cuenta ya los errores que se cometieron. ¡Ay, Dios! Que se cometieron en el primer mapa. De frente escucho un llanto en la lejanía. El Boomer conecta. Es que cometen el mismo error. Dejar a un Boomer vivo y tres capeados. Conectan a Ring. Felizmente lo salva rápidamente Maizan, que es la que está haciendo una limpieza general al equipo. El Yoki está esperando el error. Mira el Yoki, es paciente, cazando a su víctima. Lo jala el pobrecito de Luis. Lo va a llegar a batir. No la bate. Pasó un susto nada más. JC, ¿ubicaste a la Witch? No, todavía no, disculpa, pero me quedé viendo el primer hit y nuevamente, como tú bien lo decías, esos boomers están haciendo demasiado letal porque ciegan y por lo general campean a todos los otros jugadores que no están. Mire, aparece la lucha y no lo alcancé a ver, conecta por ahí el Charlie, muy bien, boomer nuevamente, conecta con tres, el smoke se lleva uno, la Witch termina batiendo a otro, el stun del boomer conecta, pero nuevamente lo sacan de ahí. Ay, no, este es una masacre, Causa, no te lo pueden ni robar de lo tan rápido que fue. Pero el Charlie tiene a uno, el Hunter tiene al otro, ahorita aparece el Smoker, hay un abatido que ya está muerto. El Smoker conecta y esto se acaba aquí, Causa, me parece. Renta ya tiene un poquito de vida, lo libera con lo poco que le queda. Tiene que liberar a ese que está a punto de morir. Le mete el M2, no metas M2, Causa, tienes que matarlo de una vez a ese Hunter, que lanza el punto, está a punto de caer y predice muy bien el ácido. Y esto pinta demasiado mal. Segundo enfriado y dos abatidos, que esto es un GG. En el segundo hit, Causa, no te lo puedo creer. El equipo de Depresan ha avanzado con todo. Necesito ayuda. ¡Ay, qué masacre, hermano! Segundo hit y se acabó todo. Es que la Witch complicó demasiado a los Michis Insanos. Increíble, sabía que hoy día iba a haber alguna especie de masacre, pero no pensé que tanto. La gente se ha quedado inaudita, Causa, ¿qué es esa porquería? Bueno, el equipo de Depresan tiene un gran nivel y los Michis Insanos no han sabido cómo darle freno. Esperemos que ahora por lo menos puedan wipear. Es que ni siquiera llegaron al tank, hermano, no estoy viendo tank de Depresan. Ay, no, y de verdad que ya dos tanks, bueno, me perdí un tiempito, creo que no hubo tanks de todas maneras, pero dos tanks que no han aparecido. El anterior fue del capitán Satoshi y en esta ocasión no he visto, todavía no sale. ¿De quién fue el tank? ¿Quién iba a ser tank hace un rato? Iba a ser Fers el tank, justamente. No lo habíamos visto. Y Fers sí. Iba a ser el tank en el anterior capítulo, pero en la anterior ronda.
pero no aparece. Ya dos tanques han sido, pues, prácticamente desperdiciados porque nunca aparecieron. Solamente espera de 3-4 jugadores que le den ready para que podamos iniciar esta segunda okay. ronda del primer capítulo. Dale con todo. Ok, van a iniciar entonces la segunda parte, ¿no?, de este primer capítulo de Cosecha de Sangre. Es cierto, están jugando tanto bien como humanos como zombies, ¿no? En ambos. Sí, se nota claramente al momento. Mira, no están sacando al tan y ahí habla demasiado de cómo están jugando como infectados y también cómo no están limpiando tan rápido el equipo de los supervivientes, que en este caso eran los Michis y Sanos hace un rato. Sí, esperemos que puedan mejorar la defensa, que es lo que más falta les hace. Contra Pingalovers pasaba lo mismo. Se complicaban en lugares puntuales, parecía fe, pero ya no creo que les alcance, ¿no?, para que puedan dar algún resultado. Ahora solamente han hecho 89 puntos. Andás a ver dónde aparecía el tank, quizás aparece en la parte final y puedan tener al menos una chance de acortar alguito, porque ya es demasiado lo que está sucediendo. Bienvenido Rodrigo Carreño, me dice, los Michis ya no están perdiendo, se están dejando, dice. Allá, no. Humildad. No, humildad, claro. ¿Qué mierda de capítulo de los Michis? Pero sí, es lo que hay, pues, hermano, tampoco vamos a exigir. Los Michis están perdiendo sus vidas, sí, en efecto. Vamos con todos los Michis, no pierdan la fe que se puede. Ay, JC, hay match tan igualados como hay match tan desigualados, pero es parte de... siempre hay un equipo fuerte, hay un equipo bajo, un equipo intermedio. ¡Ojo! Mientras hablamos, van a iniciar ya esta segunda parte del primer capítulo de Cosecha de Sangre. Cuéntame la alineación que tienen los Michis para el ataque. Boomer, Hunter, Spitter y yo, que misma combinación que fue iniciando hace un rato. Boomer que aparece y lo parece que supieran dónde va a aparecer, que rápidamente lo limpian. Solamente quiere hacer el Spitter, lanza su ácido predictorio, pero aún así no va a hacer nada. Hunter que se lanza, pero va a ser esquiteado de un solo tiro. Muy bien jugado por parte del jugador JP. Y otra vez el Joker no hace nada. Primer hit que básicamente deja de hacerlo a todos los jugadores. Encuentran a Luis rápidamente, que no es ningún tipo de obstáculo. Avanzan tranquilo por el mapa el equipo de Depresas. Y nuevamente esto pinta para mal, porque a este momento el equipo de Michis ya estaban abatidos todos los jugadores. Ok, mataron a Luis rápidamente. Los Michis todavía no se han posicionado para el ataque. Parece que están muy golpeados por el inicio del arranque de esta segunda campaña. Ahora vamos a ver si proponen un instant kill. Tienen una formación de Smoker, Boomer, Charger y Spitter, que si no es instant kill... ¡Opa! ¡Lo jalan rápidamente! ¡Se viene la muerte! ¡No! Solo cambiaron a Satoshi y le dieron un susto nada más. Pasó el peligro, mi estimado JC. Y tan de tumbo, te dejo ese tancito, mi estimado JC. Dale con todo. A manos del jugador Dumbo, uno de los jugadores que estaba mencionando que pues se había puesto un poco más el equipo a los hombros. Están que lo vaquean completamente. Siguen haciendo esto, ese tan se va a volver bota. Mira, están demasiado alejados y el tan está avanzando con una santa paciencia. Un hit en contra debería meter por lo menos para que pueda frenar el avance, bueno, el retroceso en ese caso. Yo que campea muy bien, pero el Boomer está demasiado atrás, al igual que el Smoker. No están bien, y aún así, no te lo puedo creer, a pesar de que estaba bien cubierto, ese Boomer es completamente asesinado. Hunter que conecta muy bien la parte de arriba, aunque sea una roquita debería mandar, porque está a punto de entrar ese tank. No, se quedan bien, pero bien posicionado. Su barre control no ha bajado tanto, recién empieza a bajar de manera considerable. 50% prácticamente ya de la barre control de ese tank. No ha sido ni un poco de bala ha recibido, pero vamos a ver si en cualquier momento el support hace algo para que ese tank pueda por lo menos abatir a un par de jugadores. Pausa. Ok, el super que justamente hablábamos, acaba de aparecer un Smoker de manera individual. Un Yoki también nuevamente prueba suerte, quizás para encontrar una piedra por parte del tank, pero no hace nada. No estoy muy seguro, pero el tank tampoco está teniendo mucha dirección con las rocas, se lo está tirando a cualquier lado. Y eso preocupa porque la barra de frustración se le está yendo. Y de paso lo están pushando, 70% para el tank. ¿Soy yo o hay balas incendiarias? No me percaté. Sí, balas incendiarias precisamente había encontrado. No te lo puedo creer, lo cual está dificultando mucho más la jugabilidad de ese tank. El support tiene que... Ay, no sé, la verdad está demasiado complicado. Ese bubre por lo menos debería ingresar solo. Y después, no creo que sea demasiado necesario. Bubre que llega a vomitar muy bien por parte del equipo de los Michis. No sé para qué ingresas, Hunter, de verdad no es necesario.
El tanque no se vuelve bot. Segundo, no. Vez que veo que un tan se vuelve bot en este versus, perdón, en la segunda edición del caso torneo. Ya no te lo puedo creer, el tan está prácticamente muerto, solo le queda el 35%. Conecta un golpe, me parece que está haciendo mucho más de lo que hubiesen hecho otro de los jugadores. Y esto queda acá. Satoshi, el capitán, fue el que recibió algo de daño. No es abatido, lastimosamente, no hay un recurso. Va a tener que curarse si quieren avanzar. Pero de verdad ha sido muy, pero muy desafortunado ese tan que se metió bot causa. Un dato curioso, Dumbo, el tan está con cero. No sé qué opinar sobre esto, JC, pero es que vamos. Hubieron chance, hubieron oportunidades y la desaprovecharon casi todas. Veamos si al menos logran rascar algo o sorprende con un instanquilo, al menos un susto logran generarle a Dipresa. Bien, en esta ocasión es Peter, Charger, Boomer y Hunter para la combinación de los Michin Sanosuke. Y para ser honesto, está bien cagado. Disculpa la expresión, que puedan hacer o levantar el tema del resultado. Va a venir entonces el hit, que tardan demasiado. Están que le dan chance a que avance tranquilamente. Un grave error, okay. Es lo que te decía, Cosita, como que se posicionan en un lugar donde creen que aquí va a ser, pero aún así falla, como les decía, son jugadores experimentados, por lo cual este tipo de hits no son tan, pero tan efectivos. Logran rascar un poco de daño en Charlie por ahí, el Spitter no logra dar muy bien, Hunter conecta un ratito, pero nada más que eso, y te digo, desaprovechan muchas oportunidades, o sea, se posicionan en lugares que pues no conectan tranquilamente, y ahí pierden por lo menos unos 3 o 4 hits por campaña. Sí, pierden muchas oportunidades. Creo que están muy nerviosos o algo temerosos en lo que es la entrada, ¿no? Porque, claro, Depresan tiene una defensa muy fuerte, a lo cual ellos temen que no funcione. ¡Ojo! Ahí viene el Smoker probando la individual. Sorprende al jugador Wox, pero no. No hace mucho más el Yoki que quería complementar y murió en el aire. Charger por parte de Ren, el Boomer que mete, promete y le vomitan a Satoshi. Todo le cae ahí, el Charger prometía, pero no, se quedó simplemente promesa. Muere y parece que no va a haber mayor complicación para Dipresa. Mi estimado, ¿qué tal te pareció este primer capítulo por los dos equipos? Se nota claramente la superioridad por parte del equipo de Dipresa. No sé si es nerviosismo lo que les está pasando en esta ocasión a los Michizanos, pero están entrando muy, pero muy a destiempo y en lugares que creo que, como te comentaba hace un rato, desperdician muchos hits. Así que eso es lo que está complicando y pasándole factura actualmente, por lo cual el equipo de Depresan está que se lleva con toda la victoria hasta el momento. Es cierto, hay muchos momentos en los cuales demoran demasiado, es algo ya de la mentalidad del equipo, ¿no? Esperamos que se pueda hacer un cambio, o al menos en su tercera jornada, y den un mejor resultado. Drifu Round me dice, me pregunto si sabrá utilizar la palabra de... Imagino que sí, mi estimado Drifu Round, bienvenido, ¿cómo está? DirecTV Pro Game, ¿qué miércoles ese nombre? Bienvenido, Brian Flores también. Ya fueron los Michis todavía, recuerden que los Michis tienen 9 vidas y pueden tener todavía seguir respirando y coleando por ahí. Se viene en este caso ya el segundo capítulo de Cosecha de Sangre. Ya comienza con unos, ponle 400 puntos abajo, los Michis, que ya es complicado, a menos que haya un wipe. Hasta ahora no hemos visto ni un wipe por parte de los Michis, ¿verdad? No, todos los tanks, los Michis han sido fácilmente pasados. Y pues esperemos que este sea la oportunidad o la ocasión para que puedan hacer un wipe. Podría ser, es un lugar bien comprometedor, quizás al adelante, quizás al atrás, puede sorprender el tank más que nada, no los Michis del tank, porque incluso siendo bot, como lo comentáis, hizo más daño que cualquiera de los tanks que se vio en la campaña anterior, ¿no? Esperemos que así sea. La verdad que el tank llegó a conectar 2 golpes contra el jugador Satoshi, que ya venía un poco tocado. La verdad no sé ni cómo estuvo tocado, creo que metieron un poco de daño, pero no recibió tanto, a menos que haya metido un tercer golpe y no me haya percatado del tank. Porque pues el jugador Dumbo lo dejó a la suerte, prácticamente no conectó ni una roca, ni un golpe, simplemente lo posicionó en la parte de arriba, empezó a perder barra de control y dejó que se convirtiera a bot nada más. Ok, parece que hay cambio en el apartado de los Michis insanos. Se salió del jugador Packing por temas ya del horario, no son 10:30, pero es tan tarde en realidad, pensé que iba a ser un poco más tardío. Pero parece que sale el jugador, vamos a ver si el suplente que entra. Tiene varias opciones el tema de los Michis para que pueda traer. Tienen un total de
¿Cuántos? Cuatro jugadores en banca, ¿no? Extra, ajá, son cuatro jugadores extra. Es una planilla de 8 jugadores, como la mayoría de los inscritos. Sí, tendrían que ver por quién cambian a, al jugador, en este caso Ren, perdón, el jugador Backing. Ya que pueden jugar con tres, pero hermano, si eran 4 contra 4 y estaban abusando de una manera increíble de los Michis, 3 contra 4, no quiero ver eso, ¿verdad? Sería... No tendría nombre, ya tendría que ir al naranja, al azul, hasta incluso debería irse ya a la Dick Week porque no se permite en la web de por sí. Bienvenido, Sushi. Dime, JC. Demasiado, creo que sí, contra 4 no podía, si quiero 4 contra 4, pues un 3 versus 4 sería demasiado aterrador. Sí, de verdad, sería una cosa de locos por no decir otra cosa. Sushi, bienvenido hijo, bienvenido al canal, bienvenido a todas las cositas que están conectándose recién a la transmisión. Por ahora solamente a la transmisión de mi canal porque JC tuvo inconvenientes y no pudo prender. Sí, en esta ocasión tuve un par de visitas que, bueno, me consumieron un poquito de tiempo, pero no quería dejarlos al aire así tampoco, así que pues dije, no, en esta ocasión no prendo. Quise prender para el segundo versus de ahorita, pero pues me madrugaron y mire el puntaje. Así que no creo que se pueda. Ok, viene Backing, parece que no hay cambio de por medio, solamente fue un simple susto, parece que Backing regresa con todo. Ok, se olvidó. Es increíble, se olvidó pagar el pollito, qué raro. Dame un minutito, por favor, cosita. Dale, mi estimado JC, se olvidó apagar el podio. Ancho nos dice, causa, que tu cara venía a ver el match, no te atendió. Pero, mano, el torneo literal, la estrella y chacolonera tiene mi cara, así que sí, lo vas a ver. Va a iniciar ya, parece que no hay cambios por ninguno de los equipos. Me sorprende porque... ¿Por qué te sorprende, causa? Porque recuerdo al Illuminati, el campeón que llevo en mi corazón, que fue el campeón más legal de todos los torneos. Que hacía cambios a cada rato en su plantilla. Creo que en esta ocasión no hace cambio por el contexto del match, que está relativamente sencillo. Y parece que lo van a acabar los que iniciaron, ¿no? Un saludo a la Pinga Gaming, mi mejor equipo de todo el torneo, por supuesto. La Pinga Gaming rejuega recién el jueves, así que ojo al piojo. Bueno, en este caso, ojo a la Pinga. Vamos a los FPS porque estos niñitos están tardando demasiado y la verdad, el tiempo es oro. Va a iniciar entonces el segundo capítulo de Cosecha de Sangre. Recuerden que el segundo mapa, el primero se lo ganó. Le expresan un amplio ventaja. ¡Ojo! El Charger aparece. ¡No se espera más! ¡Puta madre! ¡Pobre Maizan! Recanera y de frente le meten cohete. ¿Qué es eso? Increíble. ¿Cuándo juega Unicron para hacer la barrita? Mañana juega Unicron contra Nakamura. Se ve un match imperdible. El Smoker sorprende al jugador Satoshi. Lo madrugan a Satoshi, el Charger viene, corre y muere en plena corrida. El Jockey quería sorprender, pero el sorprendido fue el Les Peter conecta, pero no llega a ser mayor inconveniente. Vamos Satoshi, vamos a Sori, ¿cómo está? Causa, José prendió qué cosa, no me digas que prendió qué. Ay, 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 no me venga con una palabrota, cuidadito. A ver, se viene una Witch en breve, escucho un llanto a la lejanía. En efecto, la Witch está después de la alarma, Ojo al piojo porque se puede complicar el Hunter, que no se hace con huevadas. ¡Ay! Le meten un tiro. El Smoker conecta exitosamente, pero muy tarde para mi gusto. El Humer reventado en la brevedad posible. Ya está. Okay. Bienvenido, JC. Me dicen que el gaming está de vuelta. Revivió la comunidad de Lefco. Sexo volvió a aprender streaming luego de este match. Vamos todos con Josexo rápidamente a darle el mayor apoyo posible. Bien, entonces combinación de Charger, Spitter, Yoki, en breve vemos un Hunter por ahí. Se viene entonces el hit de los Michis Insanos. Va a meter el Spitter, recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Pero parece que sí lo altera porque los compañeros no le leyeron la jugada al Spitter de Maizan. El Yoki viene a jalar un par de pelillos, pero lo jalaron a la muerte, Tumbo falleció en el acto. El Charger no se va a hacer esperar. Que no, lo van a hacer esperar, chaval. Cuéntame, JC, ¿cómo estás? ¿Tu pollito se apagó tiempo? Es muy raro que el Spitter entrara solo y no lo predijera, pues no, los otros jugadores. Creo que no está viendo muy a margen de todo una comunicación entre los jugadores de los Michis Insanos, porque entre el Super primero es muy raro ver eso, sinceramente. A menos que haya un tipo de predicción, pero pues no se vio nada porque no ingresó ni el Hunter ni el Char en ese momento. Solo entró el Jockey, pero pues a morir nada más. ¡Pa! Mira la ataque predictiva que le meten, el Humer impide que JP logre la hazaña ahí. Hay un Smoker, creo que un Yoki también, no, un Hunter y un Charger en la Witch. Para mi gusto debió
debieron solamente estar uno y los demás de atrás para impedir el retroceso, porque es lo que van a hacer, van a despertar de lejos y van a retroceder con todo. Me parece que sale un ciclo de quad, así que va a estar bien interesante. Ah, no, sale un speeder. Sale un speeder, va a iniciar, mete el fuego, que es lo que te decía, que lo van a vaquear y encima van a matar al super rápidamente. El Smoker, el Hunter y el Charger mueren en la realidad. La Witch rostizada corre y fallece en el acto. No le favoreció bien. ninguna de las dos opciones lo favoreció. Como te digo, veo que esperan mucho meter un hit en una muy buena posición, según lo que parece. Pero pues el equipo de Depresan son jugadores que tienen alta experiencia, así que es muy raro que se coman un hit de esa naturaleza, papá. Sí, tal cual tú lo has dicho, ahora se viene combinación por parte de Smoker, Boomer, Yoki y Spitter, que promete conectar ahí. El Spitter da un ácido predictivo, pero falla. El Smoker quiere sorprender a uno, pero no va a poder lograr hacer nada. El Yoki fallece en el acto. El Boomer, que no sabe ni siquiera mismo dónde está parado, conecta, no conecta. El Boomer muere ahí mismo. Están atacando raro y se viene tan de Ren. Todo tuyo, mi estimado JC. Uy, tanta el jugador Ren, hace un rato vimos que no hizo un muy buen tank. Vamos a ver si esta es la oportunidad para que lo pueda hacer y pueda hacer un wipe, porque es lo que necesita el equipo de los Bichos Insanos. Causa tanque ya se posiciona en la parte más alta, tiene un Hunter, Charlie y Spitter. Ese Spitter debería estar muerto ya, no sé por qué hasta que se lo guardan. Debería meter el hit al menos en conjunto, son dos buenos hits para... no, pero me caen rápidamente. El Hunter es esquiteado prácticamente de un solo tiro. Ah, no, fueron tres tiros que hizo el jugador Fer para matar a ese Hunter. No guardes mucho tiempo el Spitter. Un siguiente error que estoy viendo, que es que el Spitter o cualquier otro infectado que no le ayuda prácticamente, lo siguen guardando. Tanque sigue avanzando de a pocos, pero está que lo guardan para... No, nada, mira, y se sigue guardando. El Cherry rápidamente fue limpiado. Queda Jockey y mira, otra vez la disparidad al momento de meter los hits. Mete uno por uno, lo cual también genera una mala posición para que el tank pueda ingresar. El tank ya está en su segunda barra de control. Y no creo que lo vuelvan bot nuevamente, pero parece que sí, si en caso no ingresa rápidamente. No estunea ni bien, puede la puerta, golpea esa caja que es rápida, gracias a todos, no rebota muy bien. Jockey que capea la parte de atrás, no lo puede liberar rápido, ahí tal vez tenga la oportunidad. Pero ingresa, ¿por qué no tienes? Tienes un Tucán, ¿por qué no ingresas? Tan debiste haber ingresado hace rato. El golpe muy, pero muy mal de esa, bueno, ese carro, y se vuelve bot, se lo dio solo ese tank. No te lo puedo creer, causita, y ese tal no creo que conecte ningún golpe porque está muy buena distancia. Y dicho y hecho, ese tan hizo nada, literalmente, causita, hizo nada el tan. Una vez más, tan de parte del equipo de los Bichos Insanos lo vuelve bot y no le favorece para nada. Increíble lo que pasó, JC, la oportunidad la tenían ahí, hubo un doble cap. ¿Por qué el tan se retuvo? Y debió haber metido el auto o haber probado suerte con los puños. Una pena, el tema del tank de Ren, que nuevamente no hace nada e incluso se queda bot, ¿no? Sí, lo que pasa es que metieron muy bien el hit, el Jockey lo hizo perfecto, no lo limpiaron rápido, bajó a ayudar a que lo habían capeado, y el Smoker estuvo atento que también lo capeó y los otros dos jugadores no lo habían visto para nada. Y el tank tenía la oportunidad de ingresar ahí, no con su carro, ingresar simplemente para poder incapacitar o por lo menos ensancharse con uno, pero se demora tanto. Cuando vio que los otros jugadores habían bajado a ayudarlo, se escondió detrás del carro y eso fue lo que terminó que se lanceara y perdiera al tank volviéndolo bot, causa. Grave error por parte de los Michis, ahora ya no hay más que hacer, Depresa va a llegar sin mayor problema. Por ello ya tienen medio pie ya con la victoria. Ya que aún falta todavía como cuatro capítulos, perdón, tres, ¿qué hablo? Dos capítulos. Y bueno, ahí sí, no. Dos, porque no creo nuevamente que jueguen a final. Están llegando cómodamente al refugio, tanto de la campaña de... ¿cuál fue la anterior? Me acuerdo, pero no me acuerdo su nombre. Pantanos. Y ahora pues, en Cosecha de Sangre. Un jugador se ha ido, me parece que es nuevamente el jugador... ¿Cómo se llamaba el pequeño? Bucking. Bucking, ¿no? Bucking, ahora sí. Bagnai, yo no sé, yo lo veo como Bagnai, Bagnai. Parece que justamente vuelve a salir, veamos si hay suplentes en la banca de los Michis para que puedan entrar. Ahora justamente le metieron un full level a la pobre de Maizan, increíble. No perdona nada, Depresan, y me gusta porque está siendo agresivo en la fase de grupos para que algunos vean lo que puede hacer en octavos, en cuartos y si Dios quiere en semifinal.
y final nuevamente. Hay equipos muy fuertes, al igual que Depresan, está en carrera Aster, está Tartaros, Peruvian Crew, ahí está también Michimol del Sur, tienes a Pingalovers. Hay muchas propuestas, muchos jugadores que pintan para campeón. Esperamos que den, ¿no?, en octavos un muy, muy buen resultado para ambos. Esperemos entonces que venga el otro jugador. Dios mío, bendito, Rem también va a pedir cambio, creo. Están las manos cansadas y los ánimos por los pisos. Al igual que pasó en Hack y sus apóstoles, no sé si recuerdas ese match. Ya, sí, también hubo cambio, si no me equivoco, corrígeme. Sí, 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 estaban buscando el cambio, pero ya no había forma de levantar el estado anémico, que están siendo muy golpeados tanto por el resultado como el tema de la moral. 2 vs 4, ya están diciendo ahora. ¿Qué pasaría si ahorita rajearan los jugadores? Bueno, no rajear, sino que bueno, no se encontraría algún suplente para que ingrese a jugar. ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué procedería? Ahí procedería ya decirle un GG nada más, porque no hay forma de hacerlo jugar. Un 3 contra 4 sería inhumano, teniendo en cuenta el resultado que tienen siendo 4 vs 4. Imagínate 4 vs 2, ya nos van a meter presos nosotros por apoyar ese tipo de masacres, ¿no? Por transmitirlo encima. Sí. Imagínate, nos llevan presos por transmitir y comentarlo, todavía no puede ser. ¡Soy inocente! A ver, vamos a esperar a ver qué nos dicen por interno. Si hay o no cambios en la plantilla, vamos a dar el tiempo correspondientes, que serían de igual manera un total ya de unos 5 minutos de espera para poder iniciar este match desde ahora, ya que ha pasado un tiempo ya considerable. Ahora, JC, teniendo en cuenta del tank que aparece en una lejanía, bueno, por así decirlo, por los vagones, ¿crees que tengan una oportunidad los Michis de poder pararlo? ¿Pueden vaqueros al final losearlo o incluso pararlo a distancia? Te juro que como he visto estos dos capítulos, bueno, el mapa anterior y ahora este primer capítulo, de verdad se me hace, se me daría bastante sorpresa si logran pasar el evento de Horda. Porque está bastante complicado y ahí nomás saliendo hay un tank, de una witch. Así que lo dudo demasiado, siendo bastante escéptico, porque ya se les ha complicado mucho. Sí, se les ha complicado demasiado, vamos a ver el tiempo correspondiente. Básicamente en 10:53 sería un GG, si es que no tienen suplentes de por medio, no podríamos apoyar esta masacre, como te menciono. Ahora, lo que mencionaba referente a los tanks, es que, ¡ojo! ¡Entró Pandora! ¡Me sorprende! Pandora está registrada, mi estimado JC, no la había visto. Sí, me parece que sí, te voy a confirmar un ratito, a ver, saco por aquí la lista. ¡Pandora era una de las titular! Ok, entra el titular Pandora en esta ocasión para poder ver al tema del equipo, ¿no? Regresa uno, falta uno más en todo caso para iniciar y a frenar esta masacre para los Michis insanos, que deberían parar ya esto. Esperemos entonces por un momento el tema del ingreso del cuarto jugador. Pandora viene, no lo habíamos visto con horas jugando, parece que va a debutar también el causa torneo, ¿no? A medidas extremas, no, perdón, a situaciones extremas, a medidas extremas que hay que dar, ¿no? A descongelar jugadores, porque precisamente decían por ahí que Pandora no respondía ni siquiera los mensajes y aparece sorpresivamente como el número 11, Tomisaki, haciendo su debut para ver si puede salvar esta masacre que estamos viendo hasta ahorita. Sí, están parando ya la masacre. Igual manera, si no entra el cuarto jugador sería un GG. Saldríamos hasta las 10:53, quedan 3 minutos para poder finalizar con esta masacre, ¿no? Sería lo ideal porque no comería tantos puntos en contra, que ahora que lo pienso son 1000 y pico. Vamos a esperar entonces. Vamos leyendo comentarios. Hola Savage, bienvenido, ¿cómo estás? Incrementable nuevamente, Araceli apoyando incondicionalmente a su equipo de sueños, que es este Depresan. Bienvenido Kevin Carter también. Amun dice, causa para esta masacre pronto. Tocador de Wey también dice, causa, tienes que ver la entrevista, JJ. Qué bajada de droga. Yo lo estaba viendo en el canal de Blaze y te juro que con el cansancio me quedé dormido. Estaba viendo de las acusaciones que le hacían, ¿no? Porque Aggressive la había pillado así, chiteándole en los demos. ¿Te enteraste? Oye, pero sí, estuve, como te decía hace un rato, estuve viendo un poco de justo cuando iba a hablar de JJ exactamente, porque estaba hablando del jugador, del versus entre Ame y Aggressive, de Manzano. Hasta ahí nomás pude verlo, pero justo cuando iba a hablar de JJ ya no pude, como te había comentado, y me quedo con las ganas, voy a ver la repetición de todas maneras. Porque me interesa, un poco de chisme, ¿no?
Sí. Bueno, ahora dicen por interno, ¿no? Increíble, me fui con una masacre de presa y ahora los Michi dieron voltis. Inaudito, ¿no? Se ha bugueado el Hyute. En realidad, están aplastando los Michis. 1189. No, no podemos apañar el 3 contra 4. No, no podría, hermano. Es inhumano. Entonces, ¿por qué tiene 89? ¿Qué dijo? ¿Los? ¿Que había comentado? No, un suscriptor mío que es Wilson. Ah, buenas noches, bienvenido a Mercedes también. Vamos con todo. Vamos a ver, vamos a regalarle este pedazo nada más porque ya acabaría todo si es que no entra su jugador en este capítulo. Vamos a dar entonces el FS para que puedan iniciar de una vez. Solamente jugaría en este capítulo. Si no ingresa el cuarto jugador en este capítulo, se daría ahí, no habría nada más que hacer. Okay, no quiero castear esto, JC, dale tú, ¿qué formación tienen de ataque los depresan? Inician con un Splitter, Jokechar y Smoker, un hit bastante desgaste. Me imagino que va a meterle todo directamente ahí porque no veo ninguna necesidad de esperar demasiado. Están que cubren el spam de la parte de atrás. Me parece una buena opción porque normalmente siempre salen de la parte de adelante. Pero esto va a haber que dar sorpresas. Zoe se va a quedar un poco rezagada y me parece que el bot va a ser el primero en recibir toda la masacre. No cierra bien la puerta. Lanza la carga, conecta muy bien con Zoe del ácido, hace lo suyo. Jockey me parece que va a poder secuestrar, pero no, Zoe el bot es mucho más viva. Se lanza rápido y salen de alguna u otra forma mejor liberados. Muy pero muy bien lo están haciendo el equipo de los Michinsanos. Ok, el bot mejora en defensa, el tema del Lazio, ¿no? Defiende y justamente se evita ser capeado por el Yoki. Ok, entra Ren con todo. Vamos a ver, ya es un 4 contra 4. Parece que sí entraba al fin y al cabo. Se renueva la partida cuando sea entonces. Viene un Hunter, Peter, Boomer y Charger. El Hunter trata de sorprender ahí. Lo captura. Cortesía del Capitán Satoshi. Vómito, ácido y Commons. Una muy mala combinación para la pobre de Maizaki que ya está al piso. Le hacen un poco tremendo y cae abatida en el pisiño. JC, terrible inicio para los Michinsanos nuevamente, creo que ya no es sorpresa. No, ya no es sorpresa por lo que va a hacer, o sea, salieron muy bien liberar el primer hit, pero nuevamente ese Boomer que hace de las suyas. El Spitter hizo muy bien el ácido predatorio porque ahí nomás cayó el counter y ahí hizo el daño con el Spitter. El Boomer también hizo lo suyo. Smoker que trata de bajarlo, rompe las piernas al jugador que recién se incorporaba, pero ya estaba a medio juego. Le ha quitado otro botiquín prácticamente, una píldora está en camino y no creo que puedan hacer mucho de verdad contra la ferocidad del equipo de Depresans. Sí, en efecto, se rompió las patas, Ren, no duda en curarse de una vez. Activan la alerta, ¿no? La horda y viene combinación de Charger Hunter Yoki, creo que es un quad. No, es un boomer, pintada para quad. Vamos con todo, a ver si llegan a frenar de frente a los Michis. Satoshi mete, el boomer falla rápidamente. Maizan al fin hace una buena defensa, el cierre viene, carga, pero es frenado también. Ahora el Hunter sigue saltando, pero no creo que haga mucho. Yo que hace rato se demoró mucho en capearlo, pero lo hizo muy bien por fin. Primer boomer que veo que falla el equipo de Presentar. Hunter que iba por uno, al final se terminó agarrando a otro. Esto parece la vida de muchos. Muy bien, se da que se limpian ahí el equipo de los Michis Insanos. Que adelante nomás tienen una Witch causa, lo cual va a estar demasiado complicado. Están, pueden rodearla, pero si hay un hit con ellos va a estar demasiado imposible que salgan bien liberados, ¿no? Ok, están regresando justamente por las balas. Saben que hay una Witch por medio, el Boomer no pierde oportunidad. Boomea justamente al jugador Dumbo, al 10 de la calle. Se viene combinación de Peter, Charger y murió uno. JP pareció que falleció antes del hit. El humor viene a fastidiar, pero no, lo matan rápidamente. No, el Charger sorprendía. Y no sé si soy yo, pero la intensidad se redujo o es mi impresión. Sí, parece que la intensidad de la horda se ha reducido bastante y creo que todavía sigue sonando. Ah, no, ya se tuvo. Se detiene entonces la alerta, ¿no? De la puertita esa y una Witch que vamos a ver si la activan o no. Está en un lugar bien. Solo hay un Jockey, Solo hay un Jockey nada más. Que ya baja a hacer la molestia requerida. No campea muy bien el Jockey. Ya se esconde, hace muy buen ninja. No logra despertar, pero lo limpia rápidamente. Muy bien el jugador Pandora que se está poniendo el equipo al hombro. Sale muy bien. Se nota el cambio, Se nota el cambio. Yo creo que con anterioridad eso yo hubiese quedado acá, sinceramente. Pandora está que hace muy buenas jugadas. Porque lo contrario, si no mataba a esa Witch, venía el hit, o sea, lo abatía y todo el hit entraba.
Sí, tienes razón, salvó a Pandora con su ingreso de esa Witcher los muchachos, porque se estaban comiendo toditas las Witcher en el mapa anterior, y eso que solamente fueron 3 capítulos. Ahora viene un Boomer Lord, revienta justamente la susodicha Pandora. Va a venir el hit por parte de Depresan, tiene un Charger, un Yoki y un Spitter. Un hit de desgaste, teniendo en cuenta que el tank viene en breve. Tatazo también, tan de Satoshi, tan del capitán, Charger cae del cielo, ¡opa! Lo hacen un rebote inmortal, el Yoki viene a jalar, lo están masacrando a Pandora, mientras el Yoki le jala los pelos al pobrecito de Rem, lo están comprometiendo a bajarle más a un vida. Se complican los miches en un simple hit, mi estimado JC. Y después de una muy buena salvada, esa vez comienza a comer mucho daño, el Charger que mete un ariete y lo termina batiendo a uno junto con el Spitter. Dejan uno abandonado en el piso, por ahora tiene que cubrir a uno para poder levantar al otro. Entra Juan, le mete muy bien el M2 ahí, el jugador Dumbo, y frena el avance ahí un ratito. El Smoker que le gana un poco de tiempo, Boomer que ingresa y lo libera con el stun. El Smoker no llega a morir, salva su poca vida que le queda, 55 nada más en el respawn, va a ver si le da un poquito más de vida. Pero no tiene lengua en este momento. Siguiente hit que se va a avecinar. Ya aparece primero que nada. Ese tanque es todo tuyo, Caucina. Ok, tan capitán, tan de Satoshi por parte de Presan. Viene a sentenciar a los Michis insanos que ya no tienen mayor esperanza de vida. El hit prometía, pero se quedó en simplemente promesa. De igual manera queda un Charger y un Spitter para complementar. Matan al Spitter. Parece que se complica. Ren va a caer con el ácido sin necesidad de que llegue el tank. El tank sabe que tiene todas las de ganar. Va a entrar, lo baitea muy bien Pandora. Parece que están jugando muy bien el tank al momento. Están haciendo al capitán quedarlo ahí en ridículo. Le están bajando un 15%. El support no se hace esperar. Capean justamente el jugador Pandora, que era la que recientemente ingresó. La roca no se hace esperar. No levantan justamente. Muere Ren, no le van a levantar. Parece que lo van a rushar. Tank del capitán. Corre, corre, que te avances sin más uno poder. Se encierran solitos nuevamente por parte de Satoshi, que va a complicarlo, lanza la roca, le cae en toda la cara a Maizan. Pandora se está complicando, lo han capeado en la parte trasera un Hunter. Pobrecita Maizan, está siendo masacrada. Ahora Dumbo decide levantar al nuevo integrante, a Pandora, que lo logra, no lo logra, lo logra, no lo logra, lo logra, levanta, le suelta el último minuto. Parece que se va a hacer un 5v1. Tan capitán contra el 10 de la calle, Dumbo le va a meter un rocazo, le va a meter, no, le manda uno. El Humer complementa, le manda un cocachón para que aprenda un rocazo más porque es estudiante de la San Marcos y lo abate. JC, el tan capitán, ¿cómo lo viste? Ya demasiado confiado para que ingresara. De por sí, como te decía, por lo general un Spitter no es bueno para los hits del tan de support, pero tenía una buena combinación con uno de agarre que lo supieron aprovechar, comió daño y sin necesidad de que capeara incluso uno de los otros compañeros del support, cayó abatido. Ya tenía poca vida también, ¿no? Y lo demás fue hit tras hit, para una caída contra cada uno de los jugadores de los Michis Insanos, y el tank pues prácticamente ni daño recibió. Sí, en efecto, mi estimado, el tank fue muy sencillo, no se complicó la vida, la existencia de Satoshi, y lo sentenció. Al menos quisiera decir que acortaron, pero no se nota la corte. Igualmente están cayendo como 1000 y pico abajo en el marcador. Ahora van a iniciar los Michis Insanos como infectados y humanos, que claro que está ganando el equipo de Presan. Me sorprende que no haya cambios por ninguno de los 12, a excepción claro de Michis Insanos, que sacó al jugador Backing y entró Pandora, ¿no? Que no sabemos por qué lo habrán banqueado. Está haciendo una labor medianamente buena en la defensa, ¿no? Ha hecho algo más sobresaliente que todos los demás en el mapa anterior. Sí, al menos he visto que ha habido un poco más de coordinación. No sé si ahora sí están que se conversan, porque sí se notó un poco la diferencia con el ingreso de Pandora, sí. El suplente de Pandora, que en realidad es titular, si no me equivoco, sino que pues no inició como titular en esta ocasión. Vamos a ver si en esta ocasión, como infectados, pueden hacer algo mucho, pero mucho mejor, y nos sorprenda de verdad un tan guay, porque no ha habido hasta ahora por parte del equipo de los Michis Insanos. Ok, sí, esperemos el tema de los muchachos, que se repongan poco a poco, ¿no? Vamos a ver si hoy pueden llegar a sorprender tanto en el ataque como en la defensa. Parece que JP ya está listo. No va a haber mayores inconvenientes. Inician ya esta segunda parte del capítulo. El tercer capítulo, ¿verdad? Me equivoco. Sí, tercer capítulo. Ok, tercer capítulo. Justamente viene el Boomer sin mayor preángulo. Revienta JP rapidísimo. Dumbo viene también en la combinación de un Hunter, un Jockey y un Spitter. Va a venir, pero se queda en eso nada más. No entraron por ningún lado, no se dieron la vuelta. El Hunter buscaba el error, pero
se quedó en simplemente eso. El Hunter viene sin medir por ángulo, vuela, vuela con su abuela, no se regala el Hunter. ¡Opa! Capearon por fin, la Spitter es bloqueada y baleada justamente. El hit prometía, pero se quedó cortísimo. ¿Cómo lo viste tú, JC? Sí, no hubo mayor mayor daño necesario. El Hunter nada más capió, pero es rápidamente liberado. El Spitter no coló bien porque me parece que hizo un body block. Y pues no, ahí quedó nada más. Aparece por ahí la Witch, lo alertan desde lejos. Vamos a ver si lo pueden matar rápidamente. Me parece que va a ser un poquito complicado, pero no, verdaderamente estuvo bastante complicado. Boomer que conecta muy bien, lo liberan ahora sí, pero lo destruyen rápidamente. Chari que tiene que ingresar en cualquier momento, se está haciendo esperar todavía. Yoke que conecta muy bien ahí, está generando bastante daño en esta ocasión. El equipo de los Michis Insanos, que están que se ponen las pilas. Primera vez que veo que no matan una Witch el equipo de los defensores. Sí, es lo que te iba a mencionar, primero Witch que se lo come. En este caso JP, Tan Maizan, Tan Capitán nuevamente, mi estimado JC, todo tuyo, vamos con todo. A manos del capitán del equipo. Vamos a ver, se posiciona allá en la parte más alta. Van a tratar de adelantarlo, que es la mejor posición que tiene que tener. Pero aún así, va a ingresar con todo ese tan que le está haciendo muy pusheado. No, va, le da un RD ahí muy bien. Tiene que conectar ahí, por favor. Conecta, conecta. Bien, agarra uno de los invitados. Pero los manda muy, pero muy lejos. No puede ser. Había ingresado muy bien. Le había dado early muy perfecto ese Hunter, pero ahora ya está siendo balanceado y no tiene super. Satoshi lo baila como todo un campeón. El Tan falla demasiado golpes, conecta uno por fin por ahí, pero lo manda hasta San Pincho, lo cual no puede hacer mucho. Charlie que le lanza con todo, le mete un stun que puede aprovechar, pero nada, ahí queda. Boomer que ayudó también un poco. Me parece que ha sido el mejor tanque que han jugado hasta ahora, porque no lo han perdido y han hecho bastante daño de una u otra forma. Uy, cayó Satoshi, anda a saber cómo, creo que la batieron sus compañeros. No, le metió un golpe justo cuando estaba bajando de la roca y lo mandó volando hasta allá. Ok. Bueno, el tank prometió bastante. De verdad me gustó, pero los golpes fallados arruinaron todo. Era guay, déjame decirte, porque tenían complicaciones. El super había entrado muy bien. Como decías, el Erri ha sido perfecto. Y no lo supo aprovechar. El tank golpeó a la nada como unas 4 veces. Los cuales hicieron que de presa se posicionara mucho mejor. Perdieron otra gran oportunidad los Michis Insanos. Viene el siguiente hit entonces, Smoker, Hunter y un Spitter. Spitter que mete ahí una anticipación del ácido, pero ni siquiera dio el fondo. El Smoker trataba de probar suerte en la parte trasera, pero no conecta absolutamente nadie. El Hunter que viene entonces está esperando el error nuevamente de los de presa. Le mete el rapidísimo, el M2, lo liberan o no, el Smoker se va a morir, lo van a balacear, es que no van a dejar a nadie vivo. Están masacrando a los pobres Michis. Pobrecitos, llévenlos por favor ya al más allá. El Charger, mira que el Charger no se hace esperar, No, se quedó corto, ahí era la sorpresa, JC. Y se había separado un poco, me parece, no estoy muy seguro si llegó a conectar un puñete y luego lanzó la carga, pero aún así no hay mayor repercusión. Están avanzando tranquilamente el equipo de los Defensan Scouts. Están muy pero muy confiados, muy pero muy limpios, porque ya los botiquines lo pueden usar en cualquier momento. Y encuentra encima una píldora el señor JP, que en cualquier momento se lo va a tener que usar, porque solamente le queda algo de 47 de vida. Boomer que falla, pero capea muy bien el Hunter contra un capitán Satoshi. No lo pueden limpiar, está bien encerrado. Ahí recién hubiese sido Weller Boomer, ¿no crees? Pero bueno, ahí quedó ese momento, ese hit. Ok, prometí el hit ahí, dar un poco más de sorpresa, pero no, activan ya la alerta. Se viene combinación de Smoker. Charlie podría ser el wipe, ¿eh? Recuerden que Shinogata y su pandilla logró hacerle el wipe a los grandes dioses en esta parte con un simple Charger. El Smoker probaba suerte, pero se quedó cortísimo la lengua. Viene ahora el Spitter a ayudar un poquito y un Yoki también a posicionar ese Charger que podría comprometer. ¡Ay, no! ¡No, JC! No me cuentes qué ha pasado con ese Charger. Creo que se equivocó, la roca no era uno de los supervivientes, se fue a estrellar directamente contra la roca y no pudo hacer mucho. El ácido creo que ya lanzó y no pudo conectar, solo queda el Cherry nuevamente para ver si mete un puñete. Yo que si puedes conectar tal vez sería perfecto. Cherry que desaparece nuevamente, lanza su carga, pero lo levelean, lo mandaron al piso, le metieron cabeza, se tropezó con algo, pero la cosa es que no conectó ese Cherry e ingresan tranquilamente. Nuevamente con puntaje perfecto el equipo de Depresan. Tremenda la masacre que estamos viendo el día de hoy. Nuevamente Wox como MVP. Y bueno, los Michis teniendo problemas, ¿no? Teniendo complicaciones al momento de entrar. Ese Charger se puso creo que muy nervioso. No apuntó bien y le dio la roca. Y en la segunda chance, ya no había segunda chance para ser honesto. Se habían parado muy bien Depresan. Habían cubierto los respawns y las armas ya estaban recargadas, ¿no? No tuvieron mayor complicaciones para poder fulminarlo en la corrida al pobre Chargercito.
Ahora, se viene ataque letal por parte de los de presa. ¿Crees que sean igual de agresivos o al menos frenen un poco hasta el tank para que lo puedan disfrutar? Va a depender mucho de esa shot que limpie al Hunter, si no me equivoco, sí, al Hunter y al Jockey, porque, y al Boomer más que nada al inicio, porque ese hit sí pinta para demasiado daño desde el inicio. Ok, sí, en efecto, tiene promete ese hit. Si es que da a llegar a uno o a otro, ya podría complicarlo bastante. Vamos a ver el inicio de esta segunda parte del tercer capítulo de Cosecha de Sangre. Van a iniciar entonces rapidísimo. Inician entonces y viene el Hunter, el Jockey, el Boomer y el Speeder por parte de Depresa. Va a darle con todo. El Boomer revienta en la parte trasera. El Hunter, que debería sorprender, logra sorprender. El Lazio le conecta correctamente a Pandora, que come todo el daño. Ah, no, no comió nada. ¿Dónde se fue? El stun del Jockey como que lo ayudó. Digo, el Hunter. El Jockey conectó un ratito, pero le cayó el Hunter y la misma, bueno, parte del bug del juego, lo mandó a un costado, lo cual evitó que comiera demasiado daño, pero aún así, Maizan sí comió el daño cuando lo comió el Jockey y el Spider había conectado, bueno, había caído el ácido pasivo, donde comió un poco de daño. Sí, comió ahí algo nada más, igual no es nada de preocupación, recuerden que hay una Witch. El Charrer viene de primera mano, capea en la parte de atrás, uno capeado en la parte de adelante. Se dividen los bandos, el Hunter quería sorprender con el Ninja, pero no logra pasar nada, Pandora lo bloquea muy bien. El Boomer entra, le mete, what the fuck, ¿cómo es que Ren ya está con la vida baja si no lo capearon, hermano? ¿Qué pasa? El Hunter conecta correctamente, Pandora salva nuevamente. Ren en problemas, la Horda se lo está comiendo, mi estimado JC. Y la verdad que creo que parpadeamos un ratito, recordemos que no vale parpadear acá, pero vi que había secuestrado a uno, el Smoker, y parece que ahí le generó demasiado daño porque había entrado el Boomer también, y entre el Boomer y el Smoker seguramente hicieron demasiado daño. ¡No! ¡Abate! ¡Y no! ¡Esto pinta mal! ¡Ácido, fuego, Witch, todo! ¿Qué más falta? Como digo, a veces falta solamente que le orine un perro, pero ya está. ¡Ay, Dios! Demasiado. ¡Se viene salió el tank! Tank de sí. JP, creo, no, tank de Wox, perdón, el mío, el tank. Estoy. Se viene entonces el tronco, va a prometer a uno, ¡ay! Le cae a Dupo, dos, Dupo y Maizan caídos en el mismo lugar. Esta pesadilla de los Michi no acaba, parece que hoy no duermen, van a soñar con depresa toda la noche. El Charre trata de conectar a uno, las rocas son correctas, el tank de Wox no se hace esperar, conecta acá. El jugador de atrás a Ren va a caer y esto finaliza acá. Mi estimado, qué masacre estamos presenciando. Ay, 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 pobre Anubis. Pobre Anubis, no sé cómo hice ese tan. No, entró demasiado confiado. Alertaron a la Witch, metieron el Spitter, no pudo liberarse de la Witch, lo abatió. Creo que entró Boomer, no estoy muy seguro, ya me olvidé sinceramente, pero había Horda y eso fue lo que complicó demasiado y el tank entró completamente libre para hacerlo, y sin mencionar que ese tronco abate a dos de un solo golpe, que desafortunado también, a veces es un poco de suerte, pero también es habilidad de quien golpea, los movibles en este caso, pero muy mala suerte para el que les caiga justo a dos de los jugadores, los incapaciten y esto pues quedaba a merced del support, y eso fue lo que pasó. Sí. Mala fortuna para los Michis, le cae un tronco al ángulo, abate justamente a Dumbo y a Maizan, quedaron en pie de guerra solamente Ren y Pandora, los cuales no hicieron mucho. Último cap, parece que es GG, no sé si darán GG tan pronto, no lo sé. Vamos a ver. Pueden darme preguntas por ahí, Pandora. Ok, van a iniciar el último capítulo entonces para que acabe ya esta masacre. No hay nivel con los Michis insanos, es cierto, no han estado a la altura ni con Pinkalovers, ni con el tema de Depresan, ¿no? Mucho menos. Hay una gran diferencia animal en estrategia, en puntería, en defensa, ataque, en casi todos. ¿Serían los primeros eliminados? Disculpa si que te corro un poquito cosito. Probablemente sí, de igual manera se complican. No tan eliminados porque van a depender de mañana. Si mañana Michis Mall del Sur le gana a Pingalovers, sueñan todavía con la posible clasificación. ¿Qué tendría que pasar para que Michis llegue a octavos? Tendría que, como te digo, mañana Michis Mall del Sur ganarle a Pingalovers y en la tercera jornada Michis Insanos ganarle a Michis Mall del Sur. Si se llevan los 4 puntos, le gana. O sea, es que es una hazaña que tendría que hacer. Le gana a Michis Mall del Sur. ¿Y qué pasaría? Pingalovers tendría que ganarle a Depressant.
De esa manera pasarían como segundo puesto. Bien complicado, mi estimado JC. La verdad que sí, porque recordemos que entre Mishimol del Sur y Depresan estuvieron bastante parejos. Ya sabemos la historia, ¿no? De lo que había pasado con el jugador Kou, si no me equivoco, era, sí, ¿no? Sí, sí, el jugador. Pero aún así se mostraba un poquito más arriba, por lo mínimo tal vez, el equipo de los Mishimol del Sur, que ahora se enfrentaría contra los Mishis Insanos. Y pues creo que sí, hay favoritos de todas maneras, por la forma en la que han estado jugando. Así que, bueno, la fe nunca es lo que se pierde, ¿no? Sí, es verdad. Igual lo tiene complicado en el grupo A, los Cuatro Fantásticos. Ayer perdieron y dependen de los resultados del día de mañana. Si mañana, por ejemplo, gana, bueno, Nakamura Seven, le gana Omicron, tendrían todavía chance de seguir en pie de guerra. Y en la tercera jornada, ganarle a Nakamura Seven, los Cuatro Fantásticos, no tiene que ganar los cuatro. Y que en ese caso Omicron le gane a MC, pasarían de segundo puesto. Pero es matemáticamente posible, como decíamos con los, estamos sacando la calculadora, números con hinchada y todo. Y sí hay fe, pero vamos, que está bien complicado. Soñar es bonito, pero ya que se haga realidad es otra cosa. Valdor ayuda de hashtag, aunque sea, ¿no? Porque de verdad es demasiado complicado. Este, pues en papeles puede ser, ¿no? Pero pucha, de ahí jugarlo es lo complicado. Sí, es verdad. Y más aún cuando dependes de otros resultados. La verdad que parece ya Perú cuando clasificaba a los mundiales anteriores, ¿no? Qué pesadilla. 2014, 2010, en la que todos los periodistas decían, todavía se puede, matemáticamente se puede. Y Dios mío, es una verdadera estrés. Sí, primer hit por parte del Hunter Joker, Spitter Boomer, Boomer, que es rápidamente destruido y lo estruinea también al Joker. No es tan bien posicional, Spitter está muy lejos, no te lo digo. El Hunter es esquiteado y solamente quedó el Joker, que fue el primero en aparecer, y él va a ser el último en morir también. Ok, un hit que no hizo nada, solamente fallecer rápidamente y generar un poco de friendly fire. Sin embargo, ahora se viene un tank. Debería venir un tank. Opa, ¿qué tank? ¿Viene una Witch? En breve está en pleno camino, JC. ¿Qué combinación tiene para esa Witch? Va a salir un Charger, Boomer y Smoker. ¿Y quién más mandaría por ahí? Un Hunter. No la veo, la Witch. ¿En qué parte está? ¿Está en el camino? Sí, ahí la vi, ya la vi. Ajá. Sí, justo antes de llegar a la planta, ¿no, Richard? ¡Uy! ¡No! ¡Lo liberaron! Bien por parte del equipo de Depresa, que saben que no tiene que dejar de disparar, porque a lo mejor si lo llegan a limpiar antes, bueno, en el aire, sí se abate, me parece que sí se abate desde esa posición, pero limpiaron todavía cuando tenía un piso en cual pudiese aterrizar. Aparece el Hunter por ahí haciendo ruido con la Witch, me parece que lo puede madrugar también el equipo de Depresa, ¿sabes? Se posicionan bien por la parte de arriba, ese Boomer lanza y no te lo creo, pensé que el Stule, pero que la explosión le iba a comenzar, pero nada. Alerta muy bien a la Witch desde muy lejos, lanzan el ácido predatorio, pero la Witch murió antes de siquiera llegar al ácido. Desinfla esa Witch y salen bien librados el equipo de Depresan causa. Sí, se tomaron su tiempo, paciencia, un cafecito también de paso. La Witch fue limpiada rápidamente. No aparece el tank, cosa que me preocupa demasiado porque van a demorar entonces con el tema del wipe. Aunque tener en cuenta, ¡apa! Viene el tank, tu tank, mi estimado tank de Pandora, todo tuyo, JC, disfrútela más no poder. Ande, la última persona que ingresó al equipo de los Mishis Insanos, tanque también de la persona que más se ha visto un poquito más, no sé cómo decirlo, no sé si la palabra sea comprometida o un poco más carry, por decirlo de una u otra forma, ingresa. Pero mira, conecta muy bien ese carrito que lo deja a un golpe de que ingrese por completo. Va a tener que ingresar, va a guardar seguramente el support. Tienen un Charlie, un Smoker, tal vez un Boomer le ayudaría un poquito más. Ingrese ese carro de manera peligrosa, pero lastimosamente se estanca la parte de atrás, lo cual va a necesitar por lo menos dos golpes para que salga de esa posición. Y aún así va a seguir aprovechando, lanza muy mal esa roca. Entra un Hunter para darle un poco de early, conecta muy bien por ahí. La hace perfecto, el ariete, no hay ningún tipo de ariete. Lanza mal, no, el carrito está bastante incómodo en esa posición. Aún así, el equipo de Depresan va a ir a pusharlo. Están que se lo juegan el todo. Saben que es de todas maneras un poco peligroso, pero aún así lo están haciendo. Saben que no hay hit, todavía hay por lo menos unos 5 segundos para que aparezca el siguiente hit. Y ya se reposicionan en la parte de atrás el equipo de Depresan. Sale el primer Boomer, ese Boomer va a ser esencial para que pueda ingresar Pandora, porque ya está perdiendo su barra de frustración, tiene 60%, 50%, ya está a punto de desaparecer. Va a tener que ingresar e ingresa rápidamente ese tan antes que pierda la barra de control. Lanza por ahí su carrito,
Es muy bien recibido. El Boomer tiene que conectar con este muy bien. Con dos, con tres, conectó muy bien. Dos, golpea muy bien por parte del Tank. Falla un golpe, conecta el siguiente. No falla el siguiente, no te lo puedo creer. Está uno sí, uno no. Lo golpea muy bien, pero el Tank está a punto de caer. 207, 121. Muere ese Tank demasiado rápido. A pesar de que hizo bastante, bueno, desde que entró muy bien ese Boomer, ya había recibido bastante daño por parte del equipo de Depre de San Causa. ¿Qué tal viste ese Tank, hermano? Creo que ha sido el mejor Tank y hit que han metido por ahora los Michis. Increíble, el Tank dio esperanzas de que el carro conectara. Aún así, no hubo fortuna, el carro no se movía, es bien difícil posicionarlo. A veces es que incluso con dos, tres golpes ya está servido, pero acá no fue la ocasión y el Tank se quedó corto con el resultado. Ahora, creo que debió dejar la... Creo que debió dejar el carro ya buen rato desde que se quedó en la posición, solamente por si la adelantaban, pero quiso jugar alrededor del carro, lo cual no le ayudó y ahí consumió demasiado daño. Hit que hace daño con parte del Smoker, el Hunter y el Boomer. Boomer ya se ha conectado muy bien, está generando un poquito de daño ahí, pero no creo que sea mayor complicación porque tienen que limpiarlo rápido el equipo, bueno, los que no están muñeados del equipo de los Demers. Oh, entiendo de que ahora han mejorado un poco más el ataque, ¿no? Están como que un poquito más coordinados, se nota en el Tank. El Boomer fue genial que le metieron, lamentablemente no fue suficiente para lograr el wipe. Bien, en esta ocasión un Spitter, un Jockey y un Boomer en la parte trasera. El Charger está esperando, ¿qué está esperando el Charger? Dijo que demora mucho, conecta muy bien el Jockey por ahí, pero ya lo liberaron y el Boomer nunca encontró posición. El Charger no sabía ni qué cosa quería hacer. Se han quedado dos jugadores, no te digo que sigue metiendo de 2 en 2, lo cual es demasiado complicado. Ya no mete de 1 en 1, ahora mete de 2 en 2, pero aún así no es necesario, es suficiente. Charger que tiene que ser en cualquier momento, o va a esperar a todo el equipo. Creo que ya debería esperar, porque al final de todo se han demorado. Entra un Charger, Smoker y Hunter para ver si pueden hacer algo más de daño y evitar que lleguen con el puntaje perfecto. Se lanza el Charger y en la carga trataba de hacer un instant kill muy extraño, nunca lo había visto, si soy sincero. Recta final por parte de Depresan, que creo que ya está más adentro que cualquier otro. Ya están en la meta, causa. No pueden hacer nada. El equipo de los Michis ha sido superado por completo por parte del equipo de Depresan. Sí, increíble. Nada que hacer. Ya esto es cantado. Los Michis están perdidos. Al menos llevaron el punto de barra, 56% en la encuesta. La barra intensa, más no poder, a pesar de que Araceli dio con toda la barra de Depresan, no se comparan al apoyo que han tenido los Michis. Han habido incluso apoyos con las barras personalizadas y de todo tipo. Increíble, hoy se está llevando Depresan 3 puntos y el punto de barra se lo dio indudablemente, el tema de Michis Insanos, que a pesar de que no hizo mucho más en su match, en su partida, parece que la hinchada aún está ahí, ¿no? Ahí firme para poder seguir apoyando, ¿no? Y soñar con la posible clasificación si es que pasado mañana gana Michis Mall del Sur, ¿no? Que parece que sí, como también que no. Alejandro Isaac RQ, interesante, por supuesto. Jonathan dice, por dignidad reguendo una vez Michis Sano, no, tiene que cortar los puntos posibles. Vamos a esperar entonces un ratito que inicien los muchachos, recuerden su F1 para poder iniciar. Mi estimado JC, ¿crees que haya wipe? ¿Crees que lo pasen? Expectativa de este último capítulo que veremos esta noche. Yo estoy esperando que saquen el Tank, nada más por ahora, cosita, ¿verdad? Es que, sinceramente, a pesar de que ha mejorado un poco más el equipo de los Michis Insanos, aún se mantiene esa brecha entre la jugabilidad que tiene un equipo del otro, ¿no? Y ahorita Depresan está demostrando que por qué está apuntando a ser nuevamente campeón de la segunda edición de la Copa. Sí. Estamos jugando un buen nivel. Han mejorado a comparación de los Michis Mall del Sur, aunque el rival no ha sido el igual, ¿no? Pero aún así se ven más coordinados, un poco más confiados. Creo que esto los va a motivar para que en la última jornada se enfrenten a los Pingalovers con ya la seguridad de clasificar. Ahora, el tema de la clasificación está bien difícil, ¿eh? Porque hay favoritos, están Michis Mall del Sur como Pingalovers y Depresan. Solamente dos pueden clasificar. Siendo honesto, mi corazón está con Pingalovers, pero... ¡Oye! ¡Más troll! Pingalovers está más troll, concha de su madre, ya que no inician todavía. Pingalovers está con el pueblo, ¿no? Y Michis Mall del Sur está como la sorpresa, ¿no? Es como que el equipo de revelación de este torneo, porque todos decían, bueno, Depresan se lo va a comer a los Michis Mall del Sur, pero no fue así, fue al revés, JC. Y tú lo viviste en carne propia.
Sí, lo casteamos, fue creo que el primer verso que casteé, si no me equivoco, pero de verdad es que iniciaron muy bien el equipo de Depresión, demostrando hasta el tercer capítulo por qué estaban hasta arriba y por qué eran los favoritos. Sin embargo, hicieron muy buen daño ganando el puntaje por daño en el tercer capítulo. En el cuarto hicieron un instant kill, si no me equivoco, pero bueno, al menos llegaron tres. Mataron a uno, ya me acordé, mataron a uno de los jugadores antes de que apareciera el tank, y aún así pasaron al tank, llegaron, pero el último mapa, el último capítulo, perdón, el instant kill que se hizo el jugador Cow les dio demasiada ventaja, con lo cual pudieron hacer voltis, sorprendiendo a todos los del chat, incluso a nosotros mismos. Fue una voltis inolvidable, no te lo voy a negar, fue algo que sorprendió a todos. Recuerda a la primera edición del Causa Torneo, pasó algo similar con el equipo de Omicron versus los burros Huitepian. Los burros formaban gente relativamente conocida, como estaba Suaring, Lilita, estaba el mismo Load MB, estaba Lord Raiden, Maetito, ¿no? Formando en ese equipo de la primera edición. Pero bueno, equipo fuerte, ¿no? Sí, equipo fuerte, y estaban ganando en Diluvio, el mapa está seguro, están a un capítulo en la final de ganarles, pero Omicron soltó el arma secreta, capean a Lilita en la parte del Burger Tank, ¿no? La alerta, la matan, y luego se viene un tricap sin haber iniciado la horda, y se quedan fríos porque Omicron pasa los tres tanks y escapan con una voltis única en este tipo de eventos. Fue una cosa de locos hasta ahora. Es como el match bandera que tenemos del Causa Torneo. A ver, si me la perdí, pues no sabía que había jugado Load, que lo sigo, bueno, hace tiempo también. Lilita sí la conozco por su stream. Y demasiado, demasiado buena figura, sabía, en todo caso. Dice por ahí, Causa, regresa rápido que se consume, la luz consume el 70% de mi sueldo, ¿viste? Tranquila. Ahí voy, amiguito. 2 minutos para poder reanudar todo. Michi, ya no siempre humilde. Todavía no acaba en realidad. Solamente estamos esperando ahí que pueda volver a conectarme. Y sí, en la primera edición hubieron buenos jugadores. Estaba también la plantilla de Hitoshi. Había entrado al Causa Torneo. Llegó hasta octavos de final. Otro lujo que nos damos. No recuerdo quiénes más llegaron a entrar. Estaban los Shinigamis, que al final hicieron una buena campaña. Lamentablemente se fueron descalificados por el uso de cheats en lo que es claro, se descalificaron su match. Una pena, uno de los jugadores estaba chiteándolo en pleno. Se abrió un debate horrible, JC. Es como si estuviéramos jugando y, no sé, vemos la pantalla de uno y ya se ve muy descarado, ¿no? El movimiento de la mira. Claro. Y fue un debate donde Maetito entró también, un boca a boca con el jugador. Una cosa de locos, tendrías que verlo porque fue lo más fuerte que sucedió en esa parte, ¿no? Que fue semifinales, si mal no recuerdo. Y bueno, así muchas polémicas se formaron durante el match, ¿no? Buenas jugadas también se vieron, por ejemplo, un White Spitter. Y imagínate que un White Spitter se come el equipo de Loud MB, que eran increíble, Loud jalándose los pelos que no tenía, viendo cómo le Spitter la batía. Pues sí, hay jugadas del recuerdo, que ya bueno, los que estuvieron en la primera edición buena, y si no, solamente quedarían ya volver a revivirlos en esos match. Esa batida, uy, le dan ready arm. Ok, ahí están iniciando, cuéntame entonces, JC, que yo voy en un minuto. No, lo cancelaron, okay. Están esperando realmente. Me hicieron acordar una, estaba jugando con Blackcito y un par de amigos más, y estábamos jugando un pug básicamente. Y a última parte de punto muerto, en la parte final del primer capítulo, cuando estás llegando, hay un ascensorcito antes de que vayas directamente, ¿no? Un pequeño cuartito antes de que vayas al refugio. Charger, que era Black, precisamente mete su ariete con todo. Boomer conecta desde atrás. Yo le había lanzado mi ácido predictorio y todo se quedó ahí. Los cuatro estaban con salud de verde, habían pasado el tank tranquilamente. No me acuerdo bien de quién había sido el tank. Y todos se quedaron precisamente en ese cuarto, abatiendo con el ácido. El Charger que dejó ahí, el stun del Boomer los regresó al ácido. Y de verdad que quedaron ahí. Sí, hay jugadas muy prometedoras, ¿no? Que sorprende. Y bueno, hay veces que el factor de suerte está ahí, ¿no? Porque el otro equipo también se regala, se posiciona y dice, wow, increíble lo que estoy viviendo. Y bueno, esta edición también promete traer buenas jugadas. Como lo sé, estábamos viendo varios match con muy buenas jugadas, tanto quad, wipes con los tanks, remontadas inauditas, ¿no? Y matches muy reñidos que se definen a veces por simples errores que pueden llegar a cometerse. ¿Me confirma si ya iniciaron todavía, no? No, todavía no, está que te esperan, dice. Ok, vamos entonces a esperar a que se vaya lo que es el ban. El ban dura como 3 minutos o 4 minutos.
Y bueno, eso es una de las tantas jugadas que curiosamente llegaron a la final el equipo de Depressant, que en ese entonces se llamaba Illuminatis, junto a Omnicron, en un match que duró hasta la madrugada, duró hasta las 2 de la mañana, creo. La hinchada seguía apoyando a más no poder porque era lo último. Y nada, lo termina ganando Depressant, bueno, Illuminati 2-0 ese último match, ¿no? Una pena que perdiera Omnicron porque tenía todas las de ganar el equipo que sorprendió, que llegó hasta la final, andá a saber cómo, derrotó muy buenos equipos, rivales fuertes. Y nada, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas a Jonathan también. Ya, claro. Ya, él entró también con la plantilla, teniendo a Bully, teniendo a... Ah, ¿cómo se llama la enamorada de Healy? Ah, se me fue, creo que Yamila. Y hay muchas figuras también, y a pesar de tener tantas figuras, perdió contra Illuminati en cuartos de final. Y el gordo se quería morir, dice, no, causa inaudito. Y bueno, son cosas que pasan cuando no tienes una muy buena gestión del equipo, ¿no? Y a veces la sorpresa también, como tú lo decías, ¿no? Más suerte y sorpresa, pues es demasiado... A veces juega muy bien a tu favor, ¿no? Uh-huh. En efecto. ¿Hitoshi de qué equipo era causa? Muy buena pregunta. Hitoshi era el equipo de los Netger. Ellos llegaron a octavos de final. Justamente yo estaba jugando en esa edición con mi equipo, que eran los CTM. Fue un match bastante reñido. Enfrentarse a Hitoshi es una cosa de locos. Yo lo viví en carne propia y acabé temblando porque era un rival muy fuerte. Tenía a MRX, tenía a Sex en su plantilla, gente que tenía gran recorrido. Y al final terminamos ganando 2-0 y ahí quedó todo, ¿no? Increíble, a Hitoshi lo entrevistamos, nos dio su punto bueno y fue un rival muy fuerte, lo despedimos justamente del cojo torneo como debería, ¿no? Como la leyenda que es hoy por hoy el jugador, ¿no? Sí. Hay bastantes figuras conocidas, entonces han estado por aquí. Sí, claro, por supuesto. Es más, iba a entrar también Hitoshi con Jenny en su plantilla, Jenny el desarrollador de servidores, ¿no? Pero sí, pero lamentablemente se quedaron sin cupo, se dieron cuenta que estaba lleno ya en la última instancia, ¿no? Del torneo. Causa, pero era un Hitoshi X, pero era un Hitoshi que estaba van por Sir. Sí, claro, era el mismo que viste y calza, por supuesto. El van que. El que estaban presionando en Sir, sí, el mismo. Y nada, ¿no? Se quedó corto. Ahora tenemos nuevas estrellas. Están entrando jugadores antiguos como Brands, está entrando JJ, Snix. Tienen plantillas también de Bully. Nuevamente con su equipo. Y novedades, ¿no? Que pueden llegar a sorprender a todos. ¿Puedes indicarles que pueden ya iniciarlo? Estoy entrando en breve. Ya. ¿Eres el Satoshi con cerebro? Sí, yo le decía justamente cuando conocí a Satoshi, eres la cuenta mala de Hitoshi, ¿no? Era el Hitoshi de Kono, le decía, mientras veía su entrenamiento. Claro, porque era Hitoshi y Satoshi. Claro. Sí, y bueno, y ahí se quedó, ¿no? El tema del avance, ¿no? De los muchachos. Y bueno... Hay muchas cosas que recordar, pero hay un match que tiene que finalizar que se hace largo de manera innecesario. Dile que den ready, que ya están todos... ya estoy dale, entrando. Dale, ok, esperemos entonces que entre, que ya va a finalizar por fin esta masacre de los Michis Insanos, que donde lo veas, Depressant fue superior y se lo comió, ¿verdad? Se lo comieron a los Michis. Satoshi, solamente falta que le dé ready, nada más. Ok, solamente quedaría esperar. Quería esperar para que puedan ya iniciar, ¿no? Ahí voy entrando, mi estimado. Esperemos que todo ya esté en orden. Vamos, amiguitos, que lo inician ya porque ya. Vamos a darle con todo su FS porque me lleva la punta de la chulapi. Y vamos a darle con todo su font para iniciar con todo. Bienvenido, Sabach. Bienvenido, Ingobernable. ¿Cómo estás? ¿Pero tengo un sultán último vuelo, señor? Sí, fue muy gozo. Cuéntame, ¿qué es la formación de ataque para los Depressant? ¿Qué hago? Boomer, Hunter, Peter, Jockey. Ingresan primero ahí, vamos a ver si logran entrar ese boomer, porque si llega a conectar con uno, entra muy bien el contra el Jockey, también tiene que conectar por favor con uno, pelea 2 contra 1, 1 contra 2 y Pandora MVP tranquilamente, se liberó del Jockey y se liberó del Hunter, no pudo hacer nada los dos jugadores contra Pandora, que comió un poco de daño porque el ácido lo mandó bien esquinado, muy bien por parte del ácido también, pero aún así sale bien liberado de ese hit. Y mira, él ya está hasta adelante cubriendo todo y los otros tres están hasta atrás. Se está notando un poco la diferencia entre los mismos jugadores del mismo equipo, ¿eh? Creo que lo tenían congelada a la jugadora de Pandora, ¿no? Ojo, se está metiendo un doble cap en breve. El Mocre conecta exitosamente, el Charger de igual manera. El Yoki quiere sorprender, pero se queda ahí. No puede ser. Lo bumean a uno y hay una Witch en breve. Creo que Pandora, es que Pandora lo va a ver y la va a matar, ¿verdad? Debería, sí, ya está muerta precisamente. Pero los otros jugadores, no sé, causa.
podría ser la impresión, no lo sé qué tan experimentados los jugadores, pero podría ser la que no conocen el mapa. Creo que sí, o tal vez no están al tanto de lo que está sucediendo, están simplemente siguiendo a los compañeros. Me imagino que la capitana debe estar caleando a todos los que están ahí. Ok, se viene en este caso el Hunter, capea uno en el aire, cae rápidamente ahí el ácido. Esto es increíble, es lo que está sucediendo, porque no están siendo tan agresivos de presión. A estas alturas ya deberían haber gastado un botiquín, ¿eh? Se viene tan, por cierto. Aún así, están siendo bien limpiadas, como te digo, se está llevando el MVP desde mi punto de vista. El jugador Pandora, o no sé si es jugadora, la verdad, no sé si me corregiría luego. Pero Tank a manos del jugador JP, un tanque promete y promete, de verdad, todo tuyo, cosita. Ok, Tank de JP rápidamente viene con el support, es un charger, un smoker y un boomer que prometen sorprender ahí al pobrecillo de los Michis. Va a entrar por la parte de arriba, que no es una buena estrategia, sería olvidarse el carro. El número entra, falla, cortesía de Pandora. Fer sorprendida y dice esa Pandora, ¿cómo no la vi? Le están metiendo bala, más no poder en el techo, saben que está encima de ellos. Ahora, ha habido un poco de daño. Ha habido daño, deberían curarse si al menos planean pasar el tank. Ojo, le están dando la... ¿What? Le están pegando a más no poder el pobre tank, mala miércoles. Le están pegando, creo que es la presencia o el posicionamiento del tank, le están champeando. Porque hay momentos en que le dan y momentos en que no. Le están sacando hasta el locro al pobrecito. Ok, ha perdido ya un no sé cuánta vida. El tank va a entrar decidido a matar a todos. Va a meter el primer eco cacho ahí. El segundo va a caer Dumbo. Debió haberse curado si quería esperanza de tener un, de sobrevivir a ese wipe. Lo pulean bastante correcto. Atrás hay un 1 versus 1. Le cae un roca. Una roca a Pandora. Cae justamente el jugador Ren. Un puñetazo para que aprenda. Y otro para que... ¡Opa! Lo esquiva Ren. Oh, mal criado. Lo abate. Ahora queda Pandora contra el mundo. Maizan está parada, me parece. Sí, ya la levantaron. Ok. Levanta justamente Maizan. Sabe que tiene la labor social ahí de levantar a los compañeros. Se curan rápidamente. Y esto que pintaba Paraguay no lo hace. Ren ya sale de la partida pensando que el equipo ya es wipeado. O no lo sé, salió de la nada. Tengo sueño, dijo, y se fue. No puede ser que digo tengo sueño. Así lo dijo. Se fue Ren a dormir. Tan de JP que lo vuelve bot y fallece en el acto. Pobrecito, tenía la chance de poder ahí limpiarlo, ¿eh? El wipe se quedó cortísimo por JP. Ya que comió daño innecesario en la parte del tejado. El Yomi conecta rápido. Y no hace más, el Hunter va a sorprender, pero el sorprendido es el mismo. Con el bot hay pocas esperanzas, mi estimado JC. Y ya lo poco que quedaba de esperanza me parece que ya están agotados. Pero pues están con Zoe ahí nada más. No creo que puedan avanzar mucho. Pero quién sabe, nos sorprende porque Pandora está jugando muy, pero muy bien. Ok, ahora la Zoe se detiene para curarse. Los muchachos deberían jugar con el bot, ¿eh? Así que todito. Todito dice que le dieron con todo y el wall. No sé si habrá sido wall, ¿eh? Porque en esa parte, ya cuando empiezas a escuchar los gritos del tank, le empiezas a champear ahí. No lo sé, te quedaría en duda. De igual manera, no habría mucho más que hacer. ¿Soy yo o el puntaje está bugueado, mi estimado JC? No, está que se mueve. 8, bueno, el mío está que se mueve. 8.25, 8.27. Ok, entonces yo soy el bugueado. Voy a volver a entrar. Cuéntame qué está sucediendo. Chane que se lleva a la bot, precisamente la manda hasta el fondo. Había conectado un bube por ahí. Yo que conecta con uno de los jugadores. El bot va a ser abatido en brevedad. Ya va a tener que levantarlo, está vomitado. Así que no creo que tenga meles. No, si tiene una mele por ahí, libéralo por favor. Que el smoker había jalado un ratito, pero ya no queda nada más que la limpieza. Tiene que disparar aunque sea el bot para que lo puedan levantar tranquilos. Muy bien, lo levantan, ya está nuevamente de pie Zoe, pero ha consumido demasiado daño y está que se complica demasiado los jugadores de Michis Insanos. No estoy muy seguro, pero creo que ya no quedan botiquines, ¿verdad? A ver, aquí no hay, acá tampoco hay. Uy, complican al jugador, a la jugadora Maizan en la parte de arriba, la baten rápidamente. El Charlie quería ver si abate a Zoe nuevamente, la baten, la están pisando a más no poder, El Charger complicó mucho a la pobre capitana y hasta al borde de la muerte. Y parece que mi hit está maleado porque veo otros puntajes distintos. Para recordar al público que el equipo de Depresan va a 2600 en puntaje y los Michis van en 886. El hit se ha malogrado. Así es, 894, 896, 900, 906, 913 puntos para el equipo de Michis Insanos. Que aún así están avanzando. ¡Ay, no! ¡Pandora, que la carry! Equipo está demasiado complicado.
ya no pueden hacer nada. Hay un muerto que es precisamente Soy Papel Hunter por la parte de arriba. Joker que está haciendo dedos tuyos. Ya esto se acabó aquí, causa. Esto fue muy GG para ambos. Ok, GG Will Play, no se pudo más. 3 contra 4 era un peligro, te lo decía. Capearon a todos los jugadores y solamente quedó el bot. Nada que decir, JC, un match disparejo de inicio a fin. No, no hay nada que decir. Se quedó cortísimo el resultado para los Michis. No, no llegaron ni siquiera a tener los 1000 puntos. Quedaron 2600 a 929 puntazos. Ahora, mi estimado JC, ¿cómo viste esta partida, este encuentro entre los Michis contra los muchachones de Present? Nuevamente un match entretenido, a pesar de que sí se notó, como te comentaba desde casi un inicio, la superioridad por parte del equipo de The Presence. Los hits fueron muy pero muy acertados, tanto por parte de los The Presence, así como también lo jugaron como supervivientes, limpiándose muy bien de los hits. Mientras por parte de los Michis Insanos se notaba bastante la descoordinación. No sé si estaban incomunicados, no estaban hablando entre sí, pero se notaba que entraban por su parte, uno por uno, luego dos por dos, guardaban el hit para más adelante y pues reducían bastante las posibilidades de que puedan generar mayor daño. Muy a margen de eso, los tanks de ninguno de ellos ha wipeado, y por otra parte el equipo de The Presence wipeaban cada uno de sus tanks y podían llegar completamente como supervivientes al refugio sin mayor problema. Es cierto, es una pena. Michis Insanos no pudo darle mayor pelea a los The Presence, y era algo muy cantado, muy anunciado. Una pena en el alma, ahora se complican porque van a esperar resultados de los otros equipos de su mismo grupo. Mi estimado JC, ¿algo más para poder despedirnos de esta jornada, la segunda jornada del grupo B? Nada más que agradecerte una vez, Causita. Muchas gracias, David, por la paciencia. Entenderás que tuve unas complicaciones, pero nuevamente gracias por la invitación. Sabes que estoy completamente dispuesto a apoyar a estos casteos que me gustan demasiado. Y una vez más, muchas gracias a ti y a toda tu hermosa comunidad. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Dale, JC, chicos, un abrazo. Estamos conversando. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Ok, gente, nos acompañó JC en el casteo. Lamentablemente pierden los Michis 2-0, una victoria ya anunciada. Vamos a ver si alguno de los jugadores. Vamos a comenzar con los ganadores, ¿no? Vamos a comenzar con el equipo de Present para ver qué nos anuncia referente a esta victoria que han tenido hoy por hoy. Esperemos que puedan entrar, ¿no?, a una sala de entrevista que justamente está en la parte de casteo. Pueden entrar a cualquier canal de voz, yo los arrastro, no hay ningún problema. Vamos a esperar a los muchachos para que puedan ser entrevistados uno a uno, ya que en la segunda jornada parece que ya tienen un pie adentro de octavos de final. Vamos a primero en comenzar con The Present, luego vamos con los Michis Insanos, y ya por último, pero no menos importante, vamos ya con, ya sabes, con tocador de huevitos y ver al cheat de JJ. Mano, fuera de bromas, ¿qué fue lo que sucedió, mi estimado mi estimado tocador de huevo? Dame un resumen porque no entiendo nada. Carajo, Satoshi, puedes entrar al canal de voz y yo se lo arrastro. Un toque, mellitos, es que estos mamertos se demoran en entrar. El tema de JF fue más igual, no creo, va de R, Gomi Michi, por supuesto. Por cierto, ganó los Michis ganando el punto, quedan 3 puntos para los de Presan y un punto para los Michis Insanos, que trataron de jugar como nunca, pero estaba bien difícil. Creo que debieron ganarle a Pingalovers para poder tener la esperanza de seguir en pie de guerra y no depender de otros resultados, sino Dios mío. ¡Oh! En medio de ese basado de Grand, más cochinada. Pero bueno, es lo que había. Parece que se están conectando ya uno a uno los amiguitos, los chibolitos, para el tema de la entrevista. Vamos a esperar a que todos estén listos para que puedan ya tener presencia, bueno, acto de presencia en esta entrevista que le vamos a hacer a los muchachos. Algo breve nada más porque la gente también quiere jatear. Causa, qué chucha entrevista, esas cochinadas, no queremos ver niñitos, dice. Ahora vamos a comenzar con Feres, que está acá primerito. Feres, Causita, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras después de esta victoria de tu equipo de Present frente a los Michis? Un sueño. Oye. Tal que me dormía toda la partida, pero ahí. ¿Cómo viste el resultado? Muy fácil, se complicó por momentos. ¿Cómo viste todo el desarrollo de los dos mapas? No, yo no soy de hablar mal de nadie ya, pero le falta un poquito más de coordinación a la hora de jugar. Sí, porque se notó bastante. Se notó la diferencia, ¿no? En tanto en el primer en la primera campaña y en la segunda, ¿no?
fueron superiores por todos, ni siquiera complicaron, tuvieron oportunidades, pero muy cortos los Michis. Y ahora, ya teniendo en cuenta de que han sumado un total de 6 puntos en tabla, ya se encuentran más calmados, piensan en la clasificación en octavos. ¿Cómo ven ese resultado hasta el momento? Calmados no, porque sí he visto ahí algunos equipos que sí están un poco fuertes y ya pues, pero vamos a darle con todo, ¿no? A ver que si se puede ganar esta vez esta segunda edición de tu torneo. Claro, ya se llevarían el bicampeonato, ¿no? El mismo equipo, solamente que con otro nombre. Ahora, algo que mencionaba durante el directo era que en esta ocasión no han hecho cambios durante la partida. ¿Se debió a algo en particular? ¿No había disponibilidad o simplemente vieron muy sensible el match y no recurrieron a esa opción? No, estábamos bien jugando. Iba a haber cambios, sí, pero algunos están de viaje, otros están ocupados trabajando y pues no. Gran, por ejemplo, está Grandir, ¿cómo se llama? DCD también está, sí. Todos estaban trabajando. Se entiende. Sí, porque me sorprende la comparación de la primera edición, que se llamaban Illuminati, se hacían cambios a cada rato, llamaban a Sio, llamaban a Darza, a JP, a Satoshi, los metían así en recambio. Y bueno, esperemos que en octavo de final lo puedan hacer, porque les jugó muy bien, ¿eh? Fueron el único equipo que hizo todo ello y les dio buen resultado. Ahora, pensando en el siguiente match, se enfrentan contra los Pingalovers, un equipo bastante fuerte. Le ha dado también un analgésico a Michis Insanos, pero más allá de eso es un equipo muy unido que puede llegar a complicarlos. ¿Cómo ves a los rivales de los Pingalovers? Bueno, no vi ese match, pero bueno, me dijeron que sí, pero acá un amiguito le tiene un hambre a ese tal Kevin Carter y dice que le va a partir. Le tienen hambre a la pinga, increíble. Pero sí, es un match bastante difícil, como te digo, no vale confiarse. Mañana, no estoy seguro si mañana o pasado mañana, el jueves juegan Pingalovers contra los Michis Mole del Sur, que les complicó en un inicio. No sé si tú estuviste presente en la primera jornada del match. De los Michis Mole del Sur contra Pingalovers, no, es ese match, no. De los Michis Mole del Sur contra Depressant, donde fue el ban a Kou, justamente por el juego. Ah, ya, sí. Yo les dije bien claro que no se confíen, que estén tranquilos jugando, pero se ve que estaba un poquito descoordinado, ¿no? Pero ahora sí ya, como que ya todos hablan con más confianza, pues, ¿no? Y pues, pero ese se fue un bajón nada más, así comenzó Argentina, pues. Claro, sí, iban a comenzar perdiendo, porque en Alta Médica les pegaron durísimo, la Voltis en el último cap, hasta a mí me duele, ¿no? Y nada, en el diluvio estaban siendo superiores en los Michis. Felizmente un ban los salva, ¿no? Y se llevan los 3 puntos. Ahora, con los Pingalovers tampoco vale confiarse. Un equipo que viene jugando varios screens, viene sorprendiendo con nuevos jugadores. Y nada, probablemente tanto tu equipo de presa, ¿no? Con los Pingalovers y también los Michis Mole del Sur son los 3 favoritos a pasar, pero solamente 2 lleguen a clasificar. Esperemos que estés dentro de ello, ¿no? Si el jueves llega a ganar Pingalovers, sería ya el primer clasificado también de este octavo de final, ¿no? De este octavo de final de la siguiente fase, ¿no? Y se estaría eliminando Michis Mole del Sur. Veamos qué sucede. Bueno, mi estimado Fers, ¿algo más que comentarnos, decirnos o añadir que el resto del equipo no entró? No sé por qué. No, esos son unos palteados, no quieren entrar, pero ya, bueno, yo estoy hablando por todos ellos y pues nada, pues solamente decirte que animarlos, ¿no? Porque no sé ya la verdad cómo será si en caso. Dime más bien, ¿ya los Michis Insanos ya quedan eliminados o todavía tienen oportunidad? Depende del resultado del día jueves. Si el día jueves Pingalovers le gana a Michis Mole del Sur, ya no habría opción a luchar. Ya estarían eliminados, ¿no? Y jugarían por el honor frente al equipo de los Michis Mole del Sur, ¿no? Ya estaría sentenciado. Si los Pingalovers pierden, ahí sí habría fe. Pero de igual manera en la tercera jornada tendría los Michis Insanos ganar la Michis Mole del Sur, que si ustedes han sufrido y han llorado, imagínate cómo les va a costar a ellos. O sea, las probabilidades son muy pocas, ¿no? Y nada, mi estimado Fers, un gusto tenerte a tu lado otra vez, nuevamente un placer también haber casteado el match de los Depresa. Nos estaremos viendo pronto y ya en la tercera jornada, si Dios quiere, ya clasificados o también viendo la clasificación directa que pueden llegar a tener. Mi estimado Fers, sería todo por el momento. Un abrazo, estamos comunicándonos ya por interno para ver el tema de la cama. Hablamos, amiguito. Dale. Ok, gente, bueno, esa fue la entrevista a uno de los integrantes de Depressant
se ven que sí se complicaron en su momento frente a los Michis. No sé si Maizan gustaría dar también unas palabras a la capitana o alguno de los integrantes que ya se fueron a dormir. No estoy muy seguro, vamos a dar unos tiempitos para que puedan llegar a dar su descargo, ¿no? Frente al match que han tenido el día de hoy, ya que es posible que sea la última vez que la veamos, ¿no? Es posible, no digo que no sea. Es posible únicamente. Oh, Dante Hugh, ¿qué fue, mano? Me mandó Soli. Mano, porque todo el mundo me manda Soli, ¿qué fuentes? Pero ya, vamos a darle unos minutos, 10 y 50, si no entra nos vamos todos a la miércoles. ¡Que entre Maizan, porfa, que entre! Dice, te vendré, se fueran a jatear cosas, pero tú puedes entrar igual, toque, vuela alto, Maizan. Pero entra tú, pues, hija, tú también puedes entrar a hacer entrevista y dar tu descargo frente a los demás. No entendí. No entendí qué pasó, pero bueno. Ahora, vamos a esperar a Maizan. No sé qué está pasando en el chat, recién entro a ver que tan que me menciona varias veces. Y que ya digo, lo que gustes, hija, lo que... Entra, go, entra a cualquier canal de voz y yo te entrevisto. Hijo, tú responde nada más las preguntas insanas que JP va a mandar al tema del privado. Al toque nomás, si no, añañín. Ok, nos va a venir Maizan al apartado de la entrevista. Bueno, vamos con todos ahí. Amiguita Maizan, muy buena noche. No sé si puedes usar el micro, no estoy muy seguro. A ver, ilumínanos con tu hermosa voz. Uy, ¿qué dice? Ya, ahí está. Mi estimada Maizan, no sé si el micro está apagado o qué pasó. Amiguita Maizan, no puedo. A ver, lo voy a silenciar y la voy a poner. Ajá, ahí está activo el micro. Maizan, muy buena noche. ¿Cómo te encuentras después de este resultado? Más troll, concha de su madre, gente, Vayden en directo. Pero bueno, creo que no sabe el tema de prender el micro. Ah, no, ahí está mamerta, ven acá. Ok, Maizan, ¿ahora sí nos escuchas? ¿O me escuchas al menos a mí? Entierren a Maizan, ¿no? ¿Cómo van a enterrar a Maizan? ¿Qué les pasa? Fuertes declaraciones causa, ¿no? Maizan, amiguita, ¿estás por ahí viva? Mucho habla, causa, que se calle, ¿no? No. Pero no sé si está funcionando su micro. Quizás yo le he puesto volumen bajo. Ah, no, está volumen alto. Hay veces en que algunos mamertos vienen a trolear y le bajo el volumen. Un saludo para los chicos seguidores, claro. Un saludo para todas las cositas que están por ahí. Que se active el Limebot, dice. Le consume la RAM del micro, por eso no se activa, ¿no? Pero no lo ha estado chiteando. En realidad, el que estuvo metiendo el tiro fue Dumbo. Dumbo fue el que le bajó más vida a JP. Pero no sé si habrá sido por algo ahí mismo o por la puntería que el tan cuando grita. Y él también con el tan disparo y grita, yo le sigo pegando y hasta más no poder. Dice, oye, pero yo recién estoy viendo la entrevista grande. JJ se defendió con sus demos, pero me falta ver una hora. ¡Ah, su madre! Cómete toda esa hora. Maizan, hijita preciosa, estás ahí por ahí hablando. No te escuche ni chulapio. Gente, no habla. ¿Qué hago? Le echo agua. Vamos a configurar su micro. Aunque nunca he escuchado hablar a Maizan, curioso. Será un señor de 50 años. Lo descubrimos en otra ocasión, amiguitos. Gracias, Maizan, por tu presencia. Ándala. ¿Estás hablando, Maizan? Le escucho hablar, pero bien bajo, weón. Vamos a subir volumen. Al máximo, ahí está. Es hombre, entonces. No creo que tenga huevo, ¿eh? Si ha hecho su kino. Ya lo tengo grabado, dice. ¿Qué fue? Ahorita sale de voz del Rodrick, ¿no? Sale como que estuviera hablando, pero no se le escucha ni chulapi, weón. Porque cuando uno habla en Discord se ilumina los bordes verdes. Y ahí es que como que puedo saber que está hablando, como puedo saber que no. Y sale que se ilumina, pero no dice ni miércoles. Maizan, amiguita. ¿Estás por ahí, bonita? Está con el micro en el culo, ¿no? Bueno, Maizan tiene problemas técnicos para poder hacer su descargo. Ya lo veremos en todo caso en una tercera jornada, quizás no a ella, sino a uno de los integrantes de su equipo que pueda ya contarnos, ¿no?, cómo ha vivido la primera, segunda y tercera jornada de este bonito causa torneo que se está desarrollando. Gracias, Maizan, por tu tiempo y nada, estaremos conversando. Fuera aquí, porquería. Bueno, gente, eso fue la entrevista. Maizan, me hubiera gustado poder verlo, pero nada, nos quedamos entonces con la victoria de Depresan. Ganó 3 puntos, el punto de hinchada se lo ganó a los Michis insanos porque estuvieron hinchando a más no poder.
mis estimados amiguitos. Nos vemos el día de mañana con el match. Mañana, ¿quién juega? Para que se lo pierdan. Para perderse en la familia, gente. Mañana 18 arranca el match de Omnicron versus Nakamura. Se ven a las 8 de la noche. Y el día jueves tenemos doble match. Viene en la tarde Von Mora versus Los Fracasados a las 5 y media. Y a las 9 y media de la noche tenemos Pinga Lovers versus Michis Mole del Sur. Un match que sería pecado perdérselo. Ya por último, pero no menos importante, se viene el día viernes Aster versus Los Tepecitos. Choque de titanes, choque de dioses. Viene por fin los punteros. Los futuros punteros del grupo C se enfrentan a las 7 de la noche. Y ya el sábado tenemos el enfrentamiento de Cherokas versus Black Dragons a las 5 y media de la tarde. Esos son los matches que tenemos hasta el momento. Gente, buenas noches y que viva JJ, pero bien enterrado. ¡Ándate a lavar el culo, Maizan! Hablamos. Chau, chau.